Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan, amigos? Bienvenidos a un nuevo directo. Hoy vamos a estar viendo el debut de Nico en la Liga de T90, cuando otros jugadores ya han terminado, por supuesto, de jugar todas sus rondas. Pero bueno, Nico se tomó su tiempo para venir, espero, muy preparado. Juega contra Balas el día de hoy, así que va a estar bastante bueno el duelito. Balas no viene para nada bien, así que es un comienzo relativamente sencillo para Nico, pero veremos en qué nivel se encuentra el argentino. Los Tanto también van a estar jugando el día de hoy y va a ser la primera partida de la jornada, Miguel contra Kingston. Vamos a ver qué tal, los dos complicados en el grupo. Van a estar peleando para tratar de sumar un par de puntos y por los dolarucos, por supuesto, que traen premios cada game ganado en esta categoría, por supuesto. Tarde vamos a estar viendo también a CCM contra Running y a Barles contra Sebastián, el uruguayo. Enfrentar a Barles, también los dos más complicados del grupo D. Ahora vamos a ver bien la tabla de posiciones y cómo viene la cosa. Ya tenemos una jornada impecable el día de hoy por delante. Vayan poniéndose cómodos, prepárense un matecito, un refresco para quien tenga calor. Vamos a poner a disfrutar aquí del mejor Age of Empires competitivo. Está lindo. Manda Guille Ramírez, ¿qué haces, amigo? Manda Miguel Ángel, ¿qué haces, Davidcito? Saludando a toda la banda por acá, el David. Gracias por el short de ayer. Gran momento capturado. La sutileza que lo caracteriza, mi amigo. Es Mati Arancibia. ¿Qué haces, Agus? ¿Qué haces, Nahuelito? Mi amigo, Nahuelito. Darle, Nahuelito. ¿Y cuándo vas a venir para acá, Nahuelito? Me pregunto. ¿Qué haces, Julito? Julito César. ¿Qué haces, Juancito? Estoy por salir al cumpleaños del hijo de un amigo, pero a la tarde vuelvo y seguro estás por acá. Gracias por tanto, Eiji. ¿Cómo te fue en el torneo, Juancito? Que al final jugabas hoy a las 11 de la mañana. Jugaste, imagino. Hola, hijo, hola, dice Jorginho. Hola, Jorginho, ¿cómo andás, papá? De Haman Ship. Es hoy, Juan y Cobb, dice Haman. ¿Cómo andás, amigo Haman? Y hoy debuta Nico. Bueno, ya que estamos, vamos a hacer un cambito de escena por aquí para que todo se pueda ver. Acá estoy yo, estoy mirando Twitch acá. Muy cómodamente, mirando a Era cómo juega contra Kasba, un arranque. También está Doubt jugando contra ACCM por este torneito. Yo les contaba que se viene ahora y les muestro bien por este lado para que se orienten. La Admiral's Cup viene en 1-1 ahora. A ver cómo están las brackets de esto. Están jugando por acá esta parte, esta fase. Así que para mañana vamos a tener lindos duelos, imagino. Mirá, juega Dauta CCM. Están jugando ahora, van 1-1. El mejor de 5. ¿Quién gana avanza a las semis? Winchester está jugando ahora mismo contra Fire. Si mal no veo, claro, exactamente, le viene ganando 2-0. Fire no creo que pueda poner ni las manos contra Winchester. Warrior juega contra The Viper en aproximadamente una hora. Pobre Warrior, La verdad que Warrior, ¿en qué lo anda Warrior? Debe haber llegado 2K5 por ahí. 2K... No, ¿qué 2K5? 2K... 2K100. El ruso, ¿cuántos años tiene? 29 años, bueno. Es un jugador bastante bueno, pero que contra Viper no va a poder hacer una goma. Está jugando ahora mismo contra Kasba y está jugando por el torneo, así que perfecto. Estaba mirando una partida y ni sabía que estaba mirando. Pensé que era un arranque, honestamente. Pero se está jugando esta Admiral's Cup. Cuartos de final, hoy no hay cámara, dice Era, capaz que tenía ganas de estar en pelota con el calor que hace. La verdad que la situación lo amerita, dan ganas de andar un poquito desabrigado. ¿Cuántos grados está haciendo actualmente acá? 29 grados, bueno, acá dentro de todo no está tan mal, pero está pesado y mucha humedad. ¿Qué dice el Tommy Cloco? Hola Tommy, ¿cómo andás, amigo mío? Hola a todos, ¿qué es eso? Dice, estamos viendo a Era un ratito hasta que arranque Miguel 5 contra... Kingston. Ahora pueden votar ahí en la encuestita. Arranca Miguel 5 contra Kingston en un rato y vamos a disfrutar ese partido. Mientras tanto vamos a ver cómo juega Era por acá sin cargar la partida. Me da fiaca, ¿no? Estaría bueno para ver el Dauta CCM también, a ver cómo viene el partido. Está Daut jugando un mapita de el Fish and Fish. Está jugando un Fish and Fish a CCM contra Daut 1-1. Ni marcador tiene Daut, y es rústico como poco es el tío. No quiero ninguno mío, David, dice Tommy. ¿De qué están hablando? Cuando Juan Cete esté de vacaciones se ven un montón de shorts, dice David. Ajá, quiero ninguno mío, dice. Puede llegar a ver alguno. Llegué, dice. ¿Qué haces, rivalito? Trae una aldeana sexy animándolo, dice Julio. ¿Cuáles son los torneos más importantes ya anunciados y su fecha, Juan Cete? Dice Franco por acá. Para eso vamos a recurrir a la Wikipedia y siempre que quieras averiguarte algo de esto, de esta índole, te venís a la Wikipedia y tenés que buscar donde dice Upcoming. Que debe ser por aquí debajo, ya te averiguo bien. Acá, torneos por venir. Nili Apartment Cup 4.
Y nada más, porque esto está completamente desactualizado, pero ya confirmados, en parte filtrados por Mr. Yo, la información, se viene Hidden Cap 4, si no me equivoco, Hidden Cap 5, se viene King of the Desert, bueno, va a estar la Nil Apartment Cup, va a estar la Copa de las Naciones, y muy probablemente tengamos todos esos torneos que suelen salir todos los años, como el Master of Socotra, el Master of Arena y todos esos torneitos. Están bueno, Jordan Medieval Brawl temporada 2 va a tener como 5 torneos también este año, son como 5 mini torneos y un torneo un poquito más grande para la final. Ahora se está jugando te digo que torneos importantes va a haber este año, pero la cantidad de torneos que hay ahora, pequeños, dando vueltas, relámpagos, no te dan tiempo a pensar en otra cosa. Bueno, el draft no arranca, vamos a ir viendo al tío, a ver cómo es el tío. Un Rage Forest y soy feliz. Bueno, un Rage Forest, a eso me refiero con esos torneos que nos faltan año a año, año tras año. Y debe haber un montón más que me estoy olvidando, honestamente. Por ahí alguna que otra marca nueva viene hace algún que otro evento, como hicieron la Holy Cup. El ante año pasado, el año pasado, no me acuerdo. Cuando Mati Contreras, estamos listos para ver gente comiendo pancito. Una vez, sabe el pancito que se van a comprar hoy, ¿no? Vamos a hablar entre Kingston y Miguel. ¿Quién le da más pan a quién? ¿Dónde está mi Master of Socotra, ese rivalito? Y ahí va a venir, supongo, de la mano de Jon Snow, como siempre. A mí lo que se me antoja, y si hoy tuviera que proponerme hostear un evento, un torneo, me gustaría mucho hacer un torneo de muerte súbita. Tengo ganas de hacerlo, no es el momento ahora, pero en algún momento me levanto con la locura y me pongo las pilas y armamos algo. La Cup 2 está y ese, dice Helmut. No, hijo, no. Nicom juega aproximadamente 5 de la tarde, Sosanator, por si tenés que hacer algo, de acá 4 horas más o menos. Dark Forest, Black Forest Muerte Súbita puede llegar a ser. Te tengo una duda con ese tío. Pues supuestamente tiene mejoras de piqueros gratis, pero al jugar todo sigue igual. ¿Sabes algo? Abrazo de Chile, amigo. No. La mejora de piqueros se hace gratis al llegar a la edad de los castillos, el etíope. Al alabardero tenés que comprarlo, no se desarrolla gratis. Ojo. O capaz que de lancero a piquero pasaste gratis y no te diste ni cuenta. Y después que hiciste en Imperial tener al alabardero y no se desarrolla gratis. Tenés que ir al cuartel y comprarte la mejora del alabardero. Sale 600 comida, 500 de oro, si no me equivoco. Sale de vacaciones, Juancito, acá estaremos apareando. Vamos, Jorgito, qué lindo. No puedo comer pan, dijo uno, soy celíaco y apareció un panadero sin gluten, claro que sí, pan. Pero siempre hay una solución para que todo el mundo coma pan. Es muerte súbita. Muerte súbita es una modalidad de juego en la que solamente me viene a tirar el chivo por acá, no quiero que me haga publicidad gratis. Dios, viene a ser como que vos arrancás con un solo TC, si te rompen el TC perdés el partido, básicamente, y no te deja agregar más centros urbanos, o sea que siempre es con una dinámica agresiva. Sin azúcar, dale, sí. Hoy hace menos calor por allí, aquí han subido las temperaturas en San Sebastián, al noreste de España, estamos a 6 grados a las 17:06, como me digas que estás a 30 grados, me voy nadando, dice. Estamos a 30 grados, exactamente 30 grados, amigo, mirá. Tomás, tinga. 29 grados. ¿Querés venir? Te invito. Va a ser 32 en un ratito. Acá tomando mate. Está todo perfecto. Te recomiendo si estás muy cagado de frío, amigo, tomate unos mates. Tendrían que implementar la cultura del mate. ¿Sabés cómo te mantiene el cuerpo calentito? Bueno, Juancete abriendo la panadería, dice Marce. ¿Qué haces, Marce, querido? ¿Qué es la Admiral's Cup? La Admiral's Cup es un torneo que está sucediendo ahora mismo, que está jugando Doubt contra CCM, que vieron a uno. Mirá, acá están las brackets. Tinga. Son $500, que era un premio, es un torneito bastante agradable. $500 en premio de la gente de Admiral Esports. Muy probablemente mañana domingo, ¿verdad? Mañana domingo que no haya categoría de platino, nos dediquemos exclusivamente a castear las semifinales y la final de este torneo. Termina mañana 29. Semifinales no sé si se jugarán ahora o mañana. A ver, déjame chequear. 27-28, la ronda de 8. No, eso se juegan solamente los cuartos y bueno, el 29 se jugarían semifinales y final. Así que para mañana vamos a tener espectáculo, vamos a ver quién logra avanzar a las semifinales y después más tarde vamos a estar teniendo la final. Más tarde, no, mañana. Están jugando a un showmatch también, como estaba viendo por acá, curioseando en el dashboard, la gente de perdón, Finlandia contra la gente de Suecia. O sea, Finlandia de Juppe, Malius, Antband y Mulisauko. Sería como una especie de Finlandia B. Mulisauko, de hecho, está streameando. Mirá, no lo conozco. Lo vamos a conocer al maestro. A ver qué tal. Le vamos a poner seguir. Tinga. Tiene camarita, nada, pero ahí está jugando. Y por parte del equipo
Que tiene unas foquitas ahí que aplauden, mirá. Tremendo. Bueno, y por parte del equipo de Suecia está Ganshi, Spaden, Darkly Wise y Rating, el gran Rating. Digo, un lindo equipo. Debe estar parejo el duelo, debe estar bueno. Pero bueno, hoy venimos a hacer la Liga de T90, la categoría de platino. Va a ser un duelo por el grupo C ahora mismo entre Miguel versus Kingston. Vamos a ver cómo sigue la historia. Primero Coca-Cola, listo. Hola Juana, ¿qué hora empieza? Arrancaría ahora mismo, a ver, te dice. Hello, all, dicen por acá el organizador. Just waiting on Kingston to respond. Qué raro, Kingston no responde los mensajes. Te voy a compartir esto cuando Kingston llegue. Buenísimo, tenemos draft, amigos. No desesperemos, no paniquemos. De Kingston, qué bárbaro. Lo puse en la miniatura, por si alguien se pregunta quién es el de la miniatura. Ese es Kingston. Hacia el lado derecho. Ahí están los mapas. Arena para Kingston, como siempre, arena para Kingston, que le gusta arena a Kingston. Y Miguel piquea Arabia. Mientras el primer mapa será un lago fantasma. Me gusta, me gusta. Ahora van a piquear las civilizaciones, en teoría. Pero todavía no arrancó, todavía no pusieron play. Esperando al invitado estar listo. Perfecto. Fue beber el USB ayer, dice. Y capaz que haya estado tomándose unos traguillos, ¿eh? ¿Por qué no? Creo que viene un poquito mejor Dauti acá. Todavía tiene un sombre de arma, ¿no? No, guerrilla, lo loco tiene. El Indostar no le va a sacar scout en cualquier momento. Sí, tiene un sombre de arma, ¿eh? Lindo, qué lindo jugarle Conix al Indostar. Entonces, si los camellos comen pancito. Esto va 1-1 ahora. Hay 8 personas expectando, o sea que debe haber gente casteando. Pero si alguno lo quiere ver, a ver, déjame ver. Membrillo capaz lo está casteando, por si a alguno le interesa. No, Membrillo se vino con nosotros. Alguien debería estar casteando esto. Y está casteando el Showmatch de la Nations Cup. ¿Cuánta gente creando contenido en Age of Empires? Qué lindo que está Age of Empires. Winchester está jugando también. Está ganándole 2-0 a Fire. Y parece que esto no va a durar demasiado más. Otro que está empezando a perder de manera bastante acelerada el cabello, ¿no? Winchester, ¿o será que los auriculares lo terminan? Ah, está hablando en ruso, no se entiende una goma. Pero bueno, se le están volando las chapas, muy joven encima. Este no es Viper. Y tiene el mismo peinado que Viper, ya te digo. Pobre. Tanta gente con calvicie últimamente. Vamos a ponerme la musiquita de cortina, querido. La musiquita de cortina. Y tenemos el draft que comienza. Amigos turcos borgoñones bañados por parte de Miguel. Burjaras y cumanos bañados por parte de Kingston. Chinos piquea a Miguel por este lado. Pero Juanico, tipo 5 de la tarde, Juanma. Si querés darte una vuelta más cerca de esa hora. Te vamos a estar esperando con las partidas de Denny Clown. Como vemos ahí, el David poniendo el emoji Denny Clown. Dudo que después de la Red Bull Wallaroo alguien no reconozca a Kingston, dice Cristian. Claro, tenés razón, lo vimos en la Red Bull Wallaroo. Hay más votos que likes. Vamos pagando la entradita, dice Jonathan. ¿Cómo anda, Jonathan? ¿Hay algún torneo para mancos por amor a la ley? Además del de Nacho, dice Lautaro. Debe haber algún torneo de noob por ahí dando vueltas, pero la verdad es que desconozco. Tenés que andar mucho navegando entre los Discord, andate al Discord de la Clan, venite al Discord de la Flauta. Y ahí normalmente siempre te vas a encontrar con una pestaña de torneos donde la gente va a estar posteando sus torneos. De hecho, ayer alguien vino y dijo que había dejado por acá. ¿Quién fue que dijo? Torneos, a ver. Mirá, Copa Inmortal, torneo abierto para todos los celos, free pick y no es pago inscripción gratis. Dice por acá, Cucho Josami fue. Ayer me tiró un slingazo para promocionar su torneo. Mate ahí al Discord y anda chequeando todo. He pasado a Maru hace un ratito que pasó a saludarme por el Discord, invitarme a jugar, pero tenía que castear. Ayer no te vimos yo en el Discord, Juan. ¿Vos sabés que me puse a arreglar estas tostadoras? Una que me trajo mi hermano. Y tuve que aplicar el método científico de una manera completamente grotesca. ¿Qué pasó? Digo, bueno, no prendía más la computadora. Primero que tenía una mugre tremenda. La limpié toda. Tuve como una hora limpiándola. La probé y no andaba. Digo, bueno, fue. Le vamos a probar la placa madre. Le cambié la placa madre por otra que tenía ahí, que es más o menos compatible a una de la compu vieja. No andaba. Digo, bueno, debe ser la fuente. Ya con la fuente, pongo la fuente, cambio la fuente. No era la fuente. Digo, pero qué lo parió. Y cuando quiero acordar, miro así, eran como las 11 de la noche. Y yo estaba renegando con la computadora. Así que, bueno, más y otra cosa, dice Julio.
No, empecé a descartar, a descartar, a descartar y no llegué a ninguna conclusión. Al final tengo todo ahí. Lo que voy a hacer después es probar con otra fuente que tengo. Porque me parece que con la que la probé estaba media chabosta. Entonces, viste, no pude. Encima no tengo un tester. ¿Sabés lo que me molesta? Que no tengo un tester. Si yo tuviera un tester, ya está. Estaba desenchufada, dice Salvador Malí. Qué boludo. Bueno, ahí tenemos chino, maya, inglés, bengalí, italiano. Y al último, cuando terminé, vino un amigo, tomamos una cervecita, me quedé como hasta la 1 de la mañana, tranqui. Y me fui a la mierda, a dormir. Y que bueno. Por eso me quedé con ganas de venir a jugar. Tenía también una reunión ahí con uno de los muchachos del Combi Team, pero me cebé tanto con la compu que al final no vine. Un boludo no vine. Pero bueno, me parece, amigos, es que el día viernes, a ver qué día es hoy sábado. El día viernes. No, en diciembre, no, el tiempo va para adelante, no para atrás, querido. El día viernes 3 de febrero vamos a estar jugando el Showmatch con Guki, la niña del Combi Team. Vamos a estar jugando un desafío al mejor de 5 y quien gane, su comunidad recibirá un regalo, un premio. Después ya le vamos a estar compartiendo más información, van a tener que llenar una especie de inscripción. Y si llego a ganar yo, cualquiera de ustedes puede llevarse un monitor gamer, amigos, que sortea el Combi Team. Así que espero que estén hinchando por mí, espero que me estén haciendo el aguante. Me voy a poner a entrenar. Voy a poner a entrenar. Porque si me gana la niña, voy a quedar. Igual la niña juega, ¿eh? Así que no sé. No sé qué onda. No, voy a tratar de no llegar tan rústico al showmatch, eso sí. Bueno, termina el draft con Miguel Chino, Maya Inglés, Bengalí Italiano, con Kington, Bohemian, Indostano, Bereber, Tártaro, Mongol. Ghost Lake, supongo tártaro, puede ser indostano. Mientras que Miguel tiene inglés, sería bueno ver un inglés tártaro. A ver si de una vez nos dan el gusto de vivir un buen clásico. ¿Dónde está esto? Grupo C, Miguel contra Kingston, todavía no está armado por este lado. Mira, está en el lobby. Biel está rankeando con Lieray, mira qué lindo duelo, qué manera de ver lindos partidos. Partidos por amor a Leish nada más, más allá de los torneos. Los consejos te hay que hacer campaña para que Tagliafico juegue a Leish, dice Elvis. Estaría bueno, ¿eh? Igual supongo que debe estar ocupado ya, viste, jugando. Juan, te hago de sparring, dice Sir Chorizo. Me gustaría ponerme a rankear, honestamente, Chori. Entrenar rankeando, o será muy mala idea. Uki sí entrena fuerte, dice Miguel Ángel. Te hago de sparring si quieres, pero no prometo mucho, dice Jorginho. Con Chori capaz que podemos entrenar un poco. Me sirve. Igual entrenar, no, no me voy a matar y voy a ponerme tryhard a ganar o ganar, va a ser un showmatch, pero quiero llegar por lo menos en buena forma, no quiero entrar a jugar y viste que salga todo mal, que salga manqueado, que salga feo, que por lo menos se vea un poquito de despliegue de buen Age of Empires, o al menos algo ordenado, algo planeado, algo bien ejecutado, ¿no es cierto? Uno se acuerda cómo se juega, pero viste cuando dejas de jugar durante 15 días te agarra un óxido que te sale todo mal, no te sale una igual, te acostumbras de vuelta a la sensibilidad del mouse y todo. Duele. Bueno, dale, Chori, vamos a entrenar. Dale, voy a empezar a entrenar por las noches. Esta noche sí o sí o sí o sí voy a jugar. Da Vinci Estrella ya lo está terminando de atender aparentemente a Fire. Vamos a ver cómo viene. Era contra Kasva, era viene 2 a 0 contra Kasva. Y Daut contra CCM, a ver qué tal. Y Daut a CCM, parejo de 3.700 puntos de score cada uno. No puede subir el Krepos. Daut siendo Daut. Oh, Dios mío, llegas al Twitch de Daut y ¿qué es lo primero que ves? Un Daut Castle. En este caso, un Daut Krepos. ¡Qué maravilla que es este sujeto! Los arranques son medio random, no aprendes, al menos yo creo eso, dice Chori. Puede ser. Pro tip, los francos no tienen redención. Dale, Tommy, deja de boludearme con eso. Deja de hinchar la bola, mirá. No seas malo. Que te voy a agarrar un 1v1 cuando te animes a jugar al DE. A veces es un problema que tengo que no te animás a jugar al DE. Señor Tier Tech, a ver si me habilitas las compras de tostadoras, querido. Las ventas. Yo creo Juan y Copa a las 5 de la tarde, más o menos, Santi. Querido, estate atento a partir de las 4 porque estas series pueden ser muy rápidas. Y que ojo y jojo. Ahí, mientras vamos viendo si estos muchachos van a arrancar o no van a arrancar. Ya van a arrancar. El Age, sí. Tenemos Capture Age, sí. Listo. Tenemos todo perfecto para ver Kingston versus Miguel, amigos. El duelo con el cual vamos a estar comenzando la jornada el día de hoy. Jugar bien y ser flauta no son compatibles. Si no estarías en el canal de Tato, hay por alguno de esos ñoños, dice Santi. Es verdad, son unos ñoños, por eso no juego con ellos.
Pero señor, el que no se anima a jugar en Bobli es usted. Yo que juego hace 20 años, yo juego y ahora dice que es viejo, bolala. Y la verdad que uno se afrancesa relativamente rápido, amigo. Viste, posta. A vos te va a pasar lo mismo, Tommy. Yo cuando pasé al Definitive Edition dije, no voy a dejar de jugar al Bobli, no, pero el Bobli, ¿cómo vamos a dejar de jugar al Bobli? Empezás a jugar al Definitive Edition y te autotraicionás enseguida. Es una cosa. Y lo empezás a ver y decís, oh, qué es este lujo, pero qué es esta magia, pero mirá qué lindo que está este juego. Y lo jugás, viste, y lo jugás, y lo jugás, y lo jugás. Y cuando querés acordar, miraste así para el costado, está el Bobli. Ya no sé si quiero jugar al Bobli, ¿eh? Alguien viene con ganas de ser bañado el día de hoy. ¿Qué haces, Cali? Y Cali malo. Juancho, 8M jugué y gané 2-0. Estoy en CM. Vamos, Juancito, vamos nomás. Qué lindo. A ver si te prendés ahí en un Twitch o algo y transmitís tu partida, por lo menos para este torneo. No seas malo, Juancito, dale. ¿A qué hora? ¿Buena hora, estimado? ¿Qué? Sí, llegaste a buena hora. Perdón, no había entendido. Es hermoso el de tremendo laburo. Se mandaron, dice Helmut. No, es una cosa fantástica. Es Brian, querido. Listo para entrar al buen Kingston. Dale, hijo, dale. Vamos, Briancito. Vamos con Kingston, entonces. Seguramente Miguel la va a flautear toda, así que quédate tranquilo con Kingston, que va a andar bien Kingston. Hago los honores, Juan, dice. No, no, lo vamos a dejar un ratito. ¿Qué hicieron? ¿Ya lo sacaron? No, necesitaba a alguien para molestar. Déjenme un ratito. Alguien que venga a molestar para yo tener a alguien para molestar. Porque si no me aburro, todo buena onda. Solo tendría un motivo para jugar Bobli y sería un mod que le tengo un cariño y me parece muy interesante de jugar por la variedad de civis y mecánicas que llevan, dice Kristen. El mod ese de los americanos. ¿Habéis visto la unidad del ejército indio de camello camuflado con mortero? Me refiero al ejército actual de India. Está en YouTube la imagen, crónicas militares. Ayer, echarle un ojo. Es muy risa, dice Julio. ¿Podría facilitar un link al Discord si no mucha molestia? Si lo vemos en los tiempos muertos acá y nos cagamos de risa entre todos. ¿Cómo se entra al Discord de la flauta? Cliqueando ese link que de la mano del Discord del David ahí sale. Del Nightbot. Zete, ¿cómo vas? Soy nuevo en la comunidad y quiero volver a jugar a Age, pero tengo Mac. ¿Cómo hago para conseguir el juego? Ayuda, dice León. Leoncito, sumate a nuestra comunidad de Discord. Pregunta en el general o en servicio técnico, en cualquiera de los dos. Más en general, pregunta eso. Y vamos a ver, seguramente alguien sabe. Yo la verdad que de Mac desconozco por completo, pero si alguien tiene una idea y le quiere dar una mano al maestro, hacemos como siempre punto de encuentro en común, el Discord de la flauta. Y ahí vamos a encontrarnos y te vamos a dar una mano seguramente. De paso uno aprende un poco, ¿viste? Mirando. ¿Qué haces, Guki, querida? ¿Cómo andás, amiguita? Siempre me pongo nerviosa cuando juego versus alguien importante como tú. Y yo, gracias por lo de importante. Yo no me considero importante y creo que ninguno acá presente me considera importante. Pero bueno, va a estar bueno. Recién estaba diciendo que yo también estoy cagado hasta las patas, que me voy a poner a entrenar, así que guarda, guarda que va a ser un duelazo espectacular. Me dijeron que el jueves jugás contra Mario Valle, si no me equivoco, ¿verdad? Y que primero va a jugar contra Marito. Ese es importante, posta. Ese tiene como 250.000 veces más suscriptores que yo. No, el martes jugás contra Mario Valle, por lo que me dijo Frank acá. Y después el viernes, en teoría, jugaríamos nosotros. No sé vos cómo estás de horario, pero bueno, sabramos por ahí. Coordinamos. Jugamos. Y si me ganás, me voy a largar a llorar como niña chiquita. Vamos a ver la primera partida. Juega Kingston ahora. Tu compatriota. El martes 8 p.m. hora de México. Bien, buenísimo, Buki. Estamos con vos, Juan. No sos importante. Dicen que pero claro. ¿Qué? ¿Viste? Volví después de estar perdido unos meses. Dice cero. ¿Qué hace 0.93, amigo? Tanto tiempo. ¿A qué hora juega Nicole? Tipo 5. ¿Cómo instalo el Definitive Edition en Windows XP? Dice Marco. Me parece que como mínimo Windows 7 con muchos parches, con muchos DLL. Porque si no, no te va a andar, amigo. Windows XP me parece que ya es imposible que te ande el Definitive Edition, Qué lindo el Windows XP. Qué buen Windows el Windows XP. Está arrancando el partido, amigos. Mongoles contra Maya, Lago Fantasma. 14 a castear el partido entre Guki y el parcero, dice. Sí, lo voy a castear seguramente. ¿Cuándo es el martes? ¿Hoy qué día es? Hoy es sábado. Sí, el martes sale eso. Es el martes lo casteamos. Aparte, así vamos analizando a la rival. Así, señor Saja, ¿cómo anda? ¿Cómo andas, Tommy? ¿Dónde está mi barrita? Dice Tommy.
Está bugueada la barrita, a ver si la puedo actualizar. Mirá, ahí está. Quedó bugueada ahí, ya tenemos casi 13.600. Pero debería entrar al dashboard para ver si la puedo actualizar. El partido parece que se quedó pegado. Lo voy a volver a cargar. Lo voy a cargar de manera manual. Voy a ir acá a lo de la barrita. ¿Reiniciaron o algo pasó? Parece que anda, pero no me lo carga. Bueno. Modo de vuelta. Ahí va. A ver si ahora anda. Mientras tanto voy viendo lo de la barrita, que no me acuerdo dónde está. No puedo agarrar la mano lo de la barrita. Es increíble. Arrancó el partido, amigos. Tenemos el comienzo de la serie entre Kingston y Miguel. Deme un segundo que quiero ver si puedo actualizar la barrita. Esta es toda bugueada. Me genera demasiado dolor de cabeza. Yo no sé. ¿Podríamos poner el verde a Kingston? No, queda muy mal. Ponemos así el verde a Miguel. No, tampoco. Bien, está perfecto. Lo dejamos así. Kingston del Team Combi. Grupo C de la categoría de platino. Los dos que vienen más complicados en la fase de grupos, como podemos apreciar por este lado. Kingston con dos series perdidas, un game solamente ha ganado. Miguel con tres series perdidas, solamente un game ha ganado. 8 games en contra para Miguel, 5 en contra para Kingston. No, le debo lo de la barrita, amigos, no puedo. No lo puedo configurar, no sé cómo se hace viendo de la barrita. Para los suscriptores se queda pegada, no se hagan drama. Suscríbanse igual, que nos faltan 3 suscriptores. Ahora les muestro un ratito para los... 3 suscriptores para los 13.600. Me parece que estamos creciendo a un ritmo aceleradísimo. En suscriptores. Objetivo 15K. Así que bueno, vamos ahí. Háblame un comé pancito antes que me vaya a pasear al jabalí. Dice Super Yuyo. Bueno, dígale al jabalí que coma pancito. Y lo tenemos a Miguel encontrando una buena cantidad de ovejas. Total, Miguel va a tener 3 más. Kingston, que no tiene casi ninguna. Dale, Kingston, tiene que salir a explorar. Termina siendo buena la idea de la Mesocivi por parte de Miguel para justamente la exploración. De todas maneras, Kingston es mongol y también por la exploración tiene mucha más línea de visión el caballo y más movilidad que el águila. O sea, termina siendo mejor. Los dos tuvieron la mismísima buena idea de tener de los mejores scouts. Pero ¿qué pasa? Que Miguel tuvo suerte. Se trajo todas las ovejas del mapa y a Kingston no le dejó nada. Se trae sus propias ovejas, por supuesto, le quedan por acá. Le quedan por acá. Se trajo 2 nada más del medio, si no veo mal. Y no es tanto, no es mucho, es poco. XP para jugar por Game Ranger, dice Valentín. Guki dice, soy 15 más más. ¿Cuál fue tu elo máximo, Guki? Si me puedes comentar por acá en el chat. Yo como para saber cuánto tengo que asustarme. Y prepararme. Y te va a comer pancito, dice Johan. Sebastián es lo más probable. No entiendo cómo el mejor mapa de Age of Cotra no queda fijo en Ranked, dice Santinono. Estoy de acuerdo contigo, amigo. Deberían ponerlo para votar siempre. Bueno, muy entretenido. Este paso llegás a marzo con esos 15K, dice Mariano. Es muy probable. Según las estadísticas de YouTube, vamos a andar por ahí. Tal vez antes. Mirá que se vienen muchos eventos importantes ahora para febrero. Nivel viene parejo. Juan anda por ahí también. Va a salir buena serie, dice Mariano. Sí, va a estar bueno. 1547, creo, más o menos por ahí. Bien, Guki. Lindo elo. Bienvenido, Facuarista. Gracias por suscribirse, amiguito. Súmese, póngase cómodo y gracias por ser un flauta más en esta cantidad. ¿Y Miguel de dónde es? Miguel es de Brasil. Le vamos a poner por acá las banderas. Vamos a buscar Brasil. Porque es de Brasil. Y para este lado le vamos a poner México. Porque es de México. Ya. A ver, algunos amigos mexicanos por acá que sé que son bastantes. ¿Cuándo se escribe con J México? Porque algunos lo escriben con J, puede ser.
O está mal y siempre fue México con X. México. Pinto en orgullo uruguayo, dice Juli. Me di cuenta recién ahora que no estaba suscripto, dice Facu. Bien ahí, gracias por suscribirte, amigo, que no cuesta nada, es gratis. Después te hincha las pelotas, viste, vos abrís el YouTube y te aparece el Juancete y te querés pegar un tiro. Pero bueno, ayudo un montón a los canales. Yo hago eso, de suscribirme a todo canal que me gusta. Estoy suscripto a tantos canales que me gustan que al último ni me aparecen, viste, porque no hay lugar para que te muestre los 20 canales que seguís. Hoy hace un ratito, por ejemplo, me apareció un video de Merluzzo. Que hacía mucho que no veía a Merluzzo. Digo, mirá, me había suscrito al canal de este muchacho y hace un montón que no lo veía. Y hoy justo me apareció un video, el auge de los shooters. Se llama, muy bueno el video. Lo vi hoy y dije, mirá, con razón me suscribí a este loco. Está bueno cómo resume las cosas, cómo explique las cosas, cómo habla. Bueno, cómo habla es medio raro, pero se expresa bien. Entonces, viste, es un canal muy mirable. Hace resúmenes de juego, te pone en contexto, viste, cuando vos terminás siendo medio adulto ya y no tenés tanto tiempo para andar jugoneando. Esos canales que te hacen reviews de distintos juegos te terminan salvando la vida, ¿viste? Te terminás sintiendo como que ya lo jugaste o que por lo menos sabés de qué se trata. Le tomé cariño al mapa Lombardía de TG, bastante entretenido, dice Mariano. Al principio lo amás porque es fácil, es waleable, es lento y después al último lo empezás a detestar porque te empezás a dar cuenta que es un embole, Mariano. Espero no cortarte la buena onda que estás pegando con el mapa, pero nosotros con los flautas en un momento nos cansamos tanto de jugar Lombardía que lo terminamos odiando. ¿Recordá Icalima? No sé si está Icalima por acá, pero en una época, hace un año, era Lombardía, 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 todos se goleaban y todos terminaban Imperial y tenés que caminar 200 kilómetros y no podés jugar nunca Feudal porque nunca se puede jugar Feudal en ese mapa. Un mapa muy de niño, más o menos como esto, ¿eh? El Lombardía es el lago fantasma del TG. Tiene que perder Kingston por goleada para favorecer a Capoch, ¿no? Dice Fabián. No le influiría demasiado en el resultado a Capoch cualquiera de los resultados aquí. Y aquí se den. Lo importante es que no le anden ganando después a los mejores estos dos sujetos para Capoch. Tienen que perder Kingston por goleada. No. Los españoles lo escriben con J porque ellos cambiaron la ortografía de su idioma. Pero nosotros decidimos quedarnos con ortografía antigua de algunas palabras, dice Gildo. Bien, me sirve la información. México, dice Juan. Bien, perfecto. México con X, dice Julio. Perfecto. Sí, no, lo tengo entendido. Si yo siempre lo escribo con X cuando tengo que escribir o algo. Pero veo que en algunos casos es con J. O he visto, si tengo el recuerdo, viste que te queda, ¿no? La ortografía visual. Muchos de los que somos buenos en no tener errores de ortografía es porque tenemos muchísima memoria visual en parte, ¿no? Y viste, cuando ves una palabra que no es, cuando ya sos el loquito de la ortografía, empezás, ves una palabra que está mal escrita y te queda. Si te queda la foto, si es este curiado, a veces te duele los ojos. Pero México no te queda esa, como que no la he visto con J, ¿viste? Por eso preguntaba, ¿no? No quería sacarme la duda. Gracias por informarme. Y un buen público. Te estamos viendo con mis dos mejores amigos que nos peleamos y ahora estamos bien de nuevo. Mandale saludo a Adrián y Triago. Y Tiago la loca, ¿por qué le decís la loca? Tiago es la loca. Ah, no. Tiago la coa. La cola. Ah, me querés trolear y soy introleable porque leo mal, ¿viste? Me puede tiltear ver que escribís como el culo. Pero leo peor de lo que vos escribís, maestro. Así no se puede hacer un chiste. Un canal genial de un argentino, pero es un tema muy serio. Ley antisecta. Muy recomendable, es un tema duro, pero es importante saber lo que hay, dice Julio. Que vayas para el lado de la conspiranoia, Julito querido, porque entras en ese círculo vicioso y te pones a terminar viendo cualquier cosa. Vas a terminar viendo, qué sé yo, de marciano, vas a terminar viendo. Ojo con las mesas. ¿Quién tiene que ganar esta para que el pelado no se vaya a la Golden? Mirá como ya empezamos a agarrar la calculadora otra vez como el año pasado, amigo. No saquemos la calculadora todavía. Acá pase lo que pase, no influye en nada a Capoch. No, a Capoch no le influye en nada. A menos que gane 3-0, por ejemplo, a Kingston, que es el que más chances tiene de ganar. Miguel ya perdió 3 series y la única que le queda es ganar 2 como lo hizo Capoch. Acá uno de los dos va a ganar, por supuesto, y se va a acercar a Capoch, pero después, bueno, todavía falta mucho. Miguel puso mal la granja. Miguel puso mal las granjas. No está mal, qué sé yo. No me parece que haya puesto mal las granjas. Pero que lo parió. Miguel se desconectó. Hubo un drop. Parece ser que se le cayó. El Fivertel de Brasil ataca de nuevo. A ver qué pasó. Déjame ver qué pasó. Si dicen algo en el Discord. Miguel dropped there. Bueno, están tratando de restaurar. Doubt contra CCM, jugando Landman. A ver cómo viene el resultado de esto por aquí. Actualizamos.
¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No me dice quién ganó el Fish and Fish. No me dice quién ganó el Fish and Fish. Ah, 2-1 Doubt. Bien, lo ganó Doubt. El Fish and Fish ahora juegan Sarracenos contra Franco en Land Madness. Ojo con Land Madness. Land Madness, el Franco en feudal la rompe, pero el Sarraceno si se estira, te puede complicar. Si gana Doughty, ya estaría prácticamente clasificado a las semifinales y lo estaríamos casteando el día de mañana. Pero hay que ver qué hace ACCM. ACCM juega hoy también. La categoría de platino de la Liga de T90. Juega contra Running. Fíjense lo bien que viene ACCM. 8-1 en Games. Viene bárbaro. Running viene por ahí. Número 4. Arrancó muy bien. Empezó a empeorar. Pero todavía tiene chances. Igual le toca un duelo durísimo. Y como vemos acá, Capocci tiene 5-10. Así que, por más que gane 3-0 Kington, quedaría 4-5. No le alcanzaría todavía. Por más que gane 3-0 Miguel, quedaría 4-8. Con lo cual no le alcanzaría todavía. Pero obviamente, si gana Kington 3-0, por ejemplo, se va a acercar bastante al pelado. Y todavía le quedan jugar 3 partidos. O sea, 2 partidos más después de este que se está jugando ahora mismo. Con lo cual, ojo con Kington. Tiene chances todavía incluso de permanecer en el torneo. Sería bueno. ¿Qué más? ¿Quién se va? Kanji tiene grandes chances de avanzar. Ya tiene los 5 games que necesita para empatarlo a Capoch por acá. Será cuestión de jugar bien las otras dos series que le quedan todavía. Le queda jugar contra Miguel encima. Contra Miguel, flauta... Y contra Kingston, bueno. Vamos a ver. Y Ganji la tiene más o menos a mano, Hoy lo vi a monos hablando con Miguel, un cago de risa, dice Tommy. Vi que me habían comentado en el chat antes de arrancar el directo que estaba Miguel boludeando con monos. Habla español, Miguel, ¿no? Está Miguel Kingston, vamos a apretar por acá para que nos restaure la partida. Que nos arranque, nos vamos con ellos al juego. Ya le marca 1-0 Kington, pero no se fijen, es el restore. Le buguea al dashboard porque entiende que... El dashboard entiende que perdió la partida Miguel porque se dropeó, pero no. Está Doubt jugando. Bueno, está tildada la partida. Pasó, ahí está, ahí se le activó. Una vuelta monos estaba comentando, no recuerdo el contexto, que era top 100 del mundo. Apareció Miguel en el chat y tiró top 100 de Argentina. Oye, dice Mariano. Sí, se descansan siempre. Ya había visto. Con Nico también se bardean. ¿Qué tanta preocupación por el Capocha? Faltan series por jugar si en este momento figura dentro de la ronda de 12, dice Mariano. ¿La figura dentro de la ronda de 12? ¿Cómo puede ser? No, no puede ser. Todavía no. Está para la cagada, Fíjate que ya jugó sus 5 series, Capocha. Y esto tienen que jugar todavía 2 series por lo menos cada uno. 3 Kingston. Miguel ya está muy jejazo. Miguel hoy puede quedar en rojo, Si Miguel pierde esta serie, queda en rojo. Son muy mínimas las chances de clasificar, de permanecer que tiene Miguel. Entonces yo creo que Miguel en el año que viene, o la temporada que viene, lo vamos a tener en la categoría de oro. De donde Dogao acaba de salir. La Doughty. Pasen abriendo galería, Franco abriendo establo, como vimos ahí. Tiene el oro Doughty allá atrás, perfecto, cubierto. Dice, ¿cómo tiene que salir todo para que no descienda Capucha? Dice Liemar. Un poco milagroso. En realidad no tanto. Medio como que... Ganji tiene que ganarle a Kington y tiene que ganarle a Miguel y se termina la historia, básicamente. En resumen. Después, obviamente, con las victorias de Ganji, Capocha no va a clasificar a la ronda de 12, pero va a quedar en puesto 4 y no descendería. Quedaría en la de platino para la siguiente temporada. Vamos a la partida ahora sí, que vuelve a arrancar. El restore. Ahí está, mirá, justo poniendo la granja Miguel, que le estaban diciendo de la granja Miguel. ¿Cuántos bills tenés? Le pregunta a Miguel. Attack an enemy now. 31. Se caga de risa. Pero Miguel, no idileaste el centro urbano, me parece. Ah, no, porque lo toma desde... Claro, lo toma desde acá. Qué nochón. F y se parece que ha perdido mucho tiempo de centro urbano inactivo. Tiene 30 bills. Bueno, tampoco tanta la diferencia, Miguel. Me parece que en este mapa no importa mucho. ¿A qué hora jugará Sobek? Dice Julián. No sé si juega Sobek hoy por la categoría de oro. Muy probablemente juegue mañana. ¿Cómo tiene que salir todo para que no descienda Capocha? Tiene que ganar todo Ganji. A lo sumo que... Ponele que Miguel y Kington se iluminen y los dos le ganen a Ganji... El tema es que si los dos le ganan a Ganji va a quedar medio complicado Capoch con puntos ahí, pero podría llegar a quedar en el tercer puesto. Muy milagrosamente podría quedar en el tercer puesto, cosa que no creo que suceda. Honestamente, Capoch va al cuarto puesto, permanece en la categoría, desciende Miguel Kingston y Ganji avanza a la ronda de 12. Pero tienen que pasar muchas cosas todavía. Kingston es uno de los que hay que tener en consideración.
Depende mucho de lo que pase en este partido. Este partido es muy importante para Kingston. Miguel ya está cara a cara con el descenso, así que bueno, no tiene mucho que perder tampoco. Pero bueno, obviamente uno quiere jugar en este torneo a ganar sí o sí, por más jugado que esté, porque son $40 por game ganado. O sea, es mucho dinero por unas simples partidas, que vale la pena ponerle pila. Hoy juega al fin Nikov, dice Tato. Así es, Tato. Hoy juega Nico. Hoy juega su primera serie contra Balas, que viene complicado en el grupo A. Queda de los castillos para Kingston, queda de los castillos para Miguel. Se va para adelante Miguel 5, los mayas con un par de arqueros. 8 arqueros que cuando sean ballesteros más 2, que one-shotean un aldeano, lo va a esperar con guerrilla Kingston muy inteligentemente, imagino. Luego querrá colocar algún que otro establo, algún que otro lancero estepario, ¿por qué no? Y además, bueno, boomear, parece que es lo que primero va a hacer, es boomear. Lo ve por acá porque vio el lancero, entonces lo sale a buscar. Y si el lancero táctico de Kingston estuvo muy bien, metiendo algún que otro águila, Miguel, porque sabe que el otro maestro va a tener guerrilleros. Ya vienen los guerrilleros, mirá. Pausa nuevamente. Impresionante el contenido que hay para hoy, dice Mariano. Hay mucho, mucho contenido, la verdad que sí. ¿Cómo viene el tío Dauti? Yo quiero ver todo, amigos. Si ustedes me disculpen, pero voy a ser un espectador más el día de hoy. Más allá de estar casteando las partidas que venimos a castear, quiero ir al tanto de todas las competencias. Quiero ir viendo qué pasa con la Admiral Cup para saber con qué nos vamos a encontrar mañana. Quiero ver qué onda con la categoría de oro, pero no me parece que hoy vayan a estar jugando mucho la categoría de oro. En un rato juega Viper contra Warrior. ¿Qué tal? Ahí vienen los scouts. Mira cómo vienen los scouts de parte de CCM. Se le mete. El lancero por acá. Habla Dautito. Tiene un tipo de problema. Tiene match point. Viene ganando 2-1. A ver cómo viene el bigote. Era contra Kafa. Yo calculo que ya le metió el 3-0. Está jugando todavía. Cuando Kafa contra Era. Mirá, Kafa viene con más score que Era en este Land Bandes también. Pero bueno, Era cuando se trata de late game. Ojo, se empieza a poner rudo. Además era es lituano, a largo plazo terminaría siendo mejor que... Uy, me cagué todo, la concha, la madre. Estoy tranquilo, parece que va a haber otro restore, Dios mío. Y el volumen re fuerte, me asusté. Ay, Dios santo. Ahí está. Bueno, parece que va a haber otro restore, no sé qué va a pasar. Attempting to restore the hype launch will... bla, bla, bla. Bueno, ahí están viendo qué onda con esto. Era está charlando ahí tranqui. Esto viene 2-0. ¿Quién más estaba jugando? Dijimos Winchester. Winchester viene ahora mismo. Creo que ya ganó, Ya ganó, por eso está casteando a Kafa contra Era. Es un trámite para Winchester el partido que le tocó jugar contra Fire. Warrior contra Viper arrancar un rato, así que bueno, estamos al tanto de todo mientras está trabadísimo el comienzo de esta ronda. Esta serie de la categoría de oro de la Liga T90. Miguel perdió 2 minutos de tiempo de game, dicen por acá, así que parece que Miguel se largó a llorar un poco. Así que va a haber un rest, bueno, van a arrancar de cero, digamos. Que lo parió, me parece que van a arrancar de cero, Al menos eso es lo que interpreto dentro de lo que me cuentan por acá. Contra Miguel, ahí vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Que Dautito pegue. Cuando juega Nikov, tipo 5 de la tarde, Lea, querido. Rodrigo también pregunta por lo mismo. Va a ser la pregunta más frecuente hasta que Nico juegue. Espero que estén todos atentos y cuando Nico juegue se vengan todos ahí nomás. No va a ser cosa que empiece a jugar Nico y caigan a la segunda partida y empiecen a llorar. No, me los perdí. Justo vino mi tía, vino mi prima, vino mi hermano, le tuve que llevar unos mates. No, nada de eso. Digan disculpen, muchachos, pero juega Nico, debuta la Liga T90. Hay cosas muy importantes que no se pueden dejar pasar. Y que vení dentro de 2 horitas, por favor, gracias. O vení acá, sentate y cerré el pico. Cerré la boca. Adiós, dice Julio. ¿Qué pasó? Olvídate, Juan, tenés 1000 espectadores con el Nick, dice Mariano. Vos decís 1000, mamita, qué optimista. Ojalá. No. Listo, scoutito.
Nada por acá. Todavía no pasa nada. A ver cómo viene el partido de Era. Dautito ahí está peleado. Me encanta cómo suenan los... Me encanta cómo suenan las voces de los aldeanos sarracenos, de las unidades sarracenas. No, escucha el mod que tiene de... Tiene el boludo de Miguel. Qué cosa insoportable. Qué meme que se hizo eso, mamita querida. Ojo con Casba, él está haciendo buen partido. Tranquilo, era tranquilo. Ojo, vos tenés mano, hijo. El Nicky, guys. El Nicky, dicen por acá. Ponen grande, mirá qué lindo que se ven grande. Tenemos el chat de Era, tenemos el chat nuestro, tenemos la cámara fuera de contexto, pero no importa. ¡Qué costillo! Qué complicado era, No tiene dominio mapa, iba unos contragolpes. Que tranquilo era, tranquilo, se pone nervioso era, está nervioso. Ese castillo es una mala idea aparte de Casba, Ese castillo es un suicidio aparte de Casba, dale, 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 dale. Y focusear a los aldeanos. Partidito, qué partidito que se están echando. Está arrancando la partida nuevamente. Es que spamea el bululú. Dale, dale, hijo. Arrancamos la con fantasma nuevamente. Vamos a poner por este lado a Kingston de azul otra vez. A ver si en este caso tiene un poco más de suerte. Con la exploración de las ovejas. Había arrancado muy bien Miguel con las ovejas. Lamentablemente se le dropeó. Y ahora Kingston es quien tiene la fortuna de encontrar primero las ovejas de el centro del mapa. Quiero ver todo, Ela. Pero qué bárbaro. No se puede todo. Lamentablemente parece que Era va a terminar haciendo lo que Era hace. Es terminar dando vuelta a cualquier tipo de partido de late game. Ojo, por acá le acaba de robar las ovejas Miguel a Kingston. Kingston va a volver a buscar las ovejas que Miguel le roba. Pero Miguel le va a robar las otras ovejas a Kingston. O no, no. No realmente. Otra vez la disputa por las ovejas. Bueno, más. A ver qué pasa. Me parece que acá las ovejas van a terminar acribilladas. Cambia de color una de las ovejas de Miguel. Va para allá. Una oveja para cada lado. No, 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 no se la quieren repartir democráticamente. La va a matar Kingston, la mata. Venga, sí. Kingston mata a la oveja. Y se lleva a la otra. Bueno, llévala, 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 dale, llévala, llévala, llévala. Mueve la oveja, hijo, mueve la oveja. Esperaba esa música, dice Gotix. La velocidad con la que juega, puta madre, dice Agu, viste qué rápido que juega, era mamita. Te vuelve loco en late game, te quiebra mucho el juego porque no se desorienta nunca, viste que por ahí vos seguís en late game. Y bueno, yo también voy a jugar así de rápido. Y de repente empezaste a apretar los botones y pusiste granja y decís, no, pero mirá dónde está en esta granja, ¿no? No por cómo estén puestas las granjas de desprolijo, sino porque capaz que la pusiste en una parte del mapa donde no era. Bueno, qué sé yo soy horrible. Juan, ganá más plata si miramos la publicidad completa, dice Luciano. Sí, pero no te molestes, amigo, no te hagas drama, son centavos insignificantes. No te hagas problema, más vale venir, tener una buena experiencia y venir más seguido. No te quemes el coco. A lo sumo, al finalizar el directo puedo llegar a tirar una publicidad ahí, lo puedo poner ahora manualmente, si quiero. Así que al final, por ahí, justo antes de cerrar, le dejo una publicidad, entonces antes de cerrar, mira la publicidad. Y si el que no quiere sale del canal directamente, entonces ahorra la publicidad justamente. Esa música es de Tommy Jerry, dice Benja. No, es una música... pero no me acuerdo cómo se llama esa música. De Benny Hill, puede ser que se llame. Creo que Benny Hill es el autor, el creador o lo que sea de esa música. Mira cómo se tosquea el ciervo con la oveja. Perfecta cacería, igual de parte de Kingston. Por este lado es Mongol, caza 40% más rápido. Más línea de exploración en las caballerías ligeras. Caballería ligera con más puntos de vida. Al igual que los lanceros de Tepario, ojo con los arqueros a caballo que disparan 20% más rápido. El Mangudai que tiene bonificación de daño contra asedio. ¿Qué unidad el Mangudai? Por su parte Miguel es Maya, así que va a tener arqueros con descuento y recursos que duran más. Los arqueros van saliendo más baratos mediante más avances de edad.
Es algo muy bueno, podés macear arbalista en Imperial con 2 pesos con 50, muy pero muy barato. Mientras tiene los mejores águilas del juego también, en un partido de larga duración, un combo guerrero águila de élite full mejora junto con arqueros de pluma full mejora, sería un combo utópico, pero bueno, obviamente la economía muchas veces no da. ¿Cuánto oro tenemos en este mapa? Tenemos un total de 28.000, lo normal, entre 28.000 y 30.000 rondan los oros de los mapas de este torneo, no hay uno excesivamente orístico. Cuando vas al baño esperando que empiece la partida, ahí tenés que mandar la publicidad, dice Juani. Sí, pero nada. Bueno, puede ser. No me fumo las publicidades por vos, Juan C. Dice Harold, gracias, Haroldcito. ¿Cómo andás, amigo? Tanto tiempo que no te leía por acá. O tengo Alzheimer o hace mucho que no te veo. ¿Qué mapa más feo este, dice Héctor? No me parece que sea tan feo, amigo. ¡Héctor! ¿Qué onda, Héctor, querido? A ver cómo viene era. Permitime ver cómo viene era. Mira, viene más o menos remontando. 8.000 puntos de score contra 7.500. Se la va a dar vuelta, Se la va a terminar dando vuelta. No sé cuántas reliquias tendrá Era, a ver cómo sube el oro. Ni una reliquia tiene Era, no sube el oro. Así que bueno, es un lituano medio choto. Probablemente a las otras reliquias las tenga el Kasba. Pero no, veo que hay 2, 3 reliquias ahí en el mapa. Pasa que no tiene tiempo de ir a buscarla. Fíjate que hay una muy cerquita por aquí debajo. Ahí abajo, se mezclan los cursores y me mareo solo. Quiero como loco, jamás le dio para meter el apartero. La defensa por lo menos, le está raideando, Kasba se está cayendo un poquito, va a pedazos. Parece que Era va a terminar ganando esto 3-0, amigos, a ver cómo viene el tío Dauti. Tío Daut viene... Tío Daut viene parejo todavía en este Landmannes contra ACCM. Voy a dejar por ahí a mano y vamos a seguir viendo nuestro partido. El de Kingston contra Miguel. La canción se llama Sabre Dance de Aram Khachaturian. Khachaturian, ahí está. Es una obra de música clásica, exactamente, de Villan, ahí está. Cuando termine la serie le mandas publicidad, dice también. Tranqui, tranqui. No hace falta tanto. Vienen bastante bien eslingueando, así que no me voy a desesperar. Cuando tenga mucho hambre les tiro una publicidad atrás de otra. Yo quédate tranquilo que cuando tenga hambre les se los hago saber. Pero ahora estamos bien. Venimos trabajando aparte todo este mes muy a full, así que va bastante lindo. Ahora quiero los 15.000 suscriptores, eso es lo que más me importa. Quiero robar la oveja a toda costa. Aparte el lado quinto, dice, pero esta oveja mía, te donaste... Regalaste, maestro, pestañaste, como dicen ahora los nenes, Dios mío, qué mal que estamos. A ver por acá, el águila, corre el escautito, la oveja cambia de color esa bufanda que parece una luz de guiñada y ¡pum! Otra oveja más que mata a Kingston, pero qué manera de matar ovejas, Kingston, qué mala persona Kingston, no te merece la calle, no te merece. ¿Con cuántos miembros te sientes satisfecho, José? Dice Juli. Creo que somos más de 400 miembros. Así que vos imaginate lo satisfecho que he de estar, maestro. Si tengo YouTube Premium, ¿te pagan menos por no ver la publicidad? Dice, no. YouTube Premium paga más al creador de contenido. Si vos tenés YouTube Premium y estás mirando, paga más que todos los que se quedan mirando la publicidad. Después te voy a mostrar las estadísticas. YouTube Premium tiene una barrita que te dice, bueno, la gente que te mira con YouTube Premium te ha sumado toda esta cantidad... de dólares, así que cuanto más premium tenga, mejor. Claramente Kingston no es vegano, dice Nivinero. No, Kingston no, se come todas las ovejas, las mata, las desperdicia y todo. Ahí va a pararse desde arriba de la colina Kingston con un cuidado, querido. Tengo premium, dice Benja. Sí, Benja, usted es un tipo, es un sujeto muy elegante. Anda en cruceros y tiene YouTube Premium. Yo quiero ser amigo del Benja. Un aldeano menos, Kingston aplica. Por este lado yo creo que a Miguel, más allá de tener un aldeano menos, no le convenía restaurar el partido. Es lo que pasa, es el karma del restore innecesario. Perdiste el tiempo de un aldeano, sí. Venís un aldeano abajo, sí. Pero te llevaste más oveja en el otro partido, te gualeaste mejor en el otro partido. Ahora le toca este mapa, el oro ni siquiera lo puede tener en cuenta. Ni siquiera encontró la misma cantidad de ovejas que en el partido pasado y ya le mataron el aldeano, los dos aldeanos que había tenido de ventaja antes. Y Kingston termina en una mejor posición. O sea, creo que hubiera sido mejor seguir aquel partido que jugar este. En resumen, Miguel se quiere matar. Mira, mira. ¡Héctor! Héctor vino con los miembros. Tiramos todos los botones. Gracias, querido Héctor, por ese regalo de miembros. Recibe Jorgito Guevara, mirá que justo arranca hoy de vacaciones y de regalo un miembro. Nada puede andar mejor para Jorgito. Elevado Jusita.
Juan Ibera, Ignacio Basualto y Monjito Azteca reciben el miembro de Héctor. Gracias, Héctor, por regalar esos miembros. Ahora somos 405 miembros. Agradezco enormemente, amigazo, la colaboración para el canal y para con la gente que acompaña siempre. La Walde Kingston, acá deja mucho que decir. Podría haber tirado una bala hasta el fondo, pero bueno, prefiere ir guardiéndose en corto. A lo sumo puede llegar a encerrar al rival ahí en una buena ocasión. En algún otro momento, 3-0 el EcoKD. Parece que Kingston ya ha llevado otro build del rival. Carretilla por acá. Apenas mueran estos scouts, vamos a ver cómo va Doubt. I have seen bad maps, but this one is something else. Dice, claro, vi mapas malos, pero este es algo más. Dice, es lo que te dije recién, no le convenía el restore. Y ahora activó el modo llorería extrema, King, Miguel. Y bueno, amigo, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué le dice? ¿Por qué? ¿Por qué le dice Quinto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero explícame por qué, Miguel. ¿Por qué llorabas tanto? Te estoy haciendo llorar con los scouts, hijo. Lo está haciendo llorar con los scouts. 4-0. No le dejes de jugar, Quinto. No le dejes de jugar. No sientas lástima. No sientas pena por él. Qué lástima. Sintió pena. Sintió pena. Pasa que anda peleando con los lobos. Los lobos dan más pelea que Miguel. Por acá, para Quinto. Qué bárbaro. Premium, maestro. Premium. Yo tengo premium desde que salía 30 pesos. Buena noticia, Juan Cete. Es esto, mi querido. Qué buenas noticias. ¿Qué pasó? ¿Se viene Tier Tech con los insumos para PC? Dale, eso es lo que yo quiero escuchar de vos, Tommy. Deja de procrastinar y ponete a laburar, pedazo de culiado. Dale. Acaba de largarse toda la llorada junta. Parece que ACCM terminó ganando este partido, ya que se va a ir al quinto y último, tal vez. A ver. Sí, quinto y último partido entre ACCM y Doubt. Se juega un Frigid Deck. Mirá qué lindo. Era, supongo que por el tiempo que ella le habrá ganado. A Kafa, sigue el partido, sigue el partido. Ahora sí ya se llevó con una reliquia, era así, una por lo menos. Dos reliquias tiene por cómo sube. Empieza a spamear usar salado, no, bueno. Era, te empezó a spamear usar salado, GG well played. Nos vimos en Disney, por más que tengas 80.000 alabarderos. Te come. Yo te veo con YouTube Premium, así que ayudo más, dice Santi. Gracias, Santi, querido. A ver, ya te digo a las estadísticas. Ah, la barrita esta la voy a finalizar, que me quedó ahí toda bugueada. Tengo 80.000 pestañas abiertas. Bienvenido, Julián Mesa. Mesa que más aplauda. Le mando la niña. Más. Y a trotar. Cuaco, mano, yahoo. Perdón, tenía que hacer la del burro de Shrek. ¿Cómo anda Facundo Rodríguez? Hola, hijo. ¿Todo bien? ¿Es el que canta sin documentos? Gracias por venir. ¿Qué iba a buscar? Ah, lo de YouTube Premium, a ver, ya te digo. Somos 13.595, me indica por aquí. Son los dos a la edad de los castillos, lo hace un poquito antes Miguel. Y acá. Pero no importa. No lo encuentro, pero no importa. Voy a castear la partida y después me fijo esa información. Juan, me hice unas milas con salsa criolla. Creo que soy feliz, dice Chori. No, no crees que sos feliz. Sos feliz y tal vez no te estés percatando del todo porque estás tan inmerso en la felicidad que no podés contrastar con la tristeza. En este momento no existe la tristeza para vos, chorizo. Por eso no sabés si sos feliz o no. Pero sí, créeme que lo sos, amigo. Te lo dice acá una persona que está en el medio del todo. Creo que le faltó explorar más a Kingston, tenía una wall más fácil a fin del mapa. Sí, pero puede llegar a ser una trampa, viste, que el otro dice, mirá, el cano. Y te aparece por acá atrás de la colina con un montón de arqueros, fla, flumba, tumba, te tira todo y quedas encerrado. Las membresías son por única vez, Juan, no se me descuentan todos los meses si las regalo. Que no, vos regalás miembro y no te vas a... Ahora no entiendo. No, si te haces miembro vos de tu propia, por tu propia cuenta, vas a seguir pagando mensualmente según cómo lo configures. Si no, pagas una sola vez y listo. El miembro te entra en suspensión, pero ya te queda la categoría a la que sos. Por ejemplo, si sos miembro de 6 meses, puedes dejar 2 años y volver de acá a 2 años. Vas a seguir siendo miembro de 6 meses, volvés a comprarte la membresía y vas a pasar a tener 7 después. Y las de regalo, no, te duran un mes. No te preocupes que no te van a estar enchufando. ¿Sabes qué? Tremendo robo. Es por mes.
Y en la guerrilla de parte de Quinto, lo va a mandar para la casa, lo fuerza a jugar águilas, el otro va a jugar águilas, no, va a meter monasterio, sí, tiene cuánta galería, ninguna, una sola. Monasterio, tres centros urbanos, a bumear los dos, a bumear eso, a mover la bumeada. Sacar un poco de piedra a Quinto porque eventualmente quiere jugar Mangudais, junta un par de jinetes para lidiar contra las águilas, eventuales águilas que Miguel en este caso no crea. Tratará de ingresar por este lado Kingston. El más uno ataque para las flechas para esa guerrilla. Más uno ataque para las flechas para Miguel también. Recién ahora se sacaron ejército para hacer. Para. Como método de persuasión, ¿no es cierto? De disuasión. Porque no tiene nada ese ejército, es pura pinta. A bumear, mi amor, dice por acá Agustín cantando como el pelado de lo redondo. Mientras. Guarda con el guerrillaje, maestro. Bien, ese monje, espantando la ofensiva caballística para que la Wall no caduque. Listo, problema resuelto. Problema resuelto. Este partido va a estar lentísimo. Igual más 2 de ataque para la guerrilla. Tinga, por lo tanto, también un punto de línea de visión más. Nikov juega aproximadamente 4 y media, 5 de la tarde, amigos. Marcos Luján. Invito a que vuelvas más tarde si no quieres ver este duelo. Entre Miguel y Kingston, pero también va a estar bueno, ¿eh? Ignacio Kirgiovich. Nunca me sale bien tu apellido, soy de madera. Muchas gracias por eso, 10 miembros de regalo. Mirá, dijo así que Héctor regala 5 miembros. Mirá, mirá, yo regalo 10, parece Kiko cuando sale con la pelota más grande que la del Chavo. Qué personaje. Gracias Ignacio, querido, por esos 10 miembros. El aporte que representa para el canal y para la comunidad. Y el miembro es para Santi, no, no, para Slayer. ¿Qué? Mirá, volvió Slayer. Está acá Slayer. Todavía vive Slayer. Entonces Maxi, Leo, lo recibe Luciano, Mate Casieto. Manda amigo, bienvenido. José Miguel Calcañi también recibe el miembro. Se le mete por este lado Quinto a Miguel. Y si no tira el jeje, Miguel se va a largar un llanto. Y si no llora, va a tirar el jeje o las dos cosas. Nelson Quinteros y José Luis Méndez Echeveste. Bienvenidos amigos, ahora pueden usar los emojis de los jugadores que quieran, de cualquier cosa que haya por ahí tirada como miembro. Comenté una vez en 10 directo y me dieron miembro, dice Slayer. Sos un caradura. Un desvergonzado usted, Slayer. Igual Miguel viene con más aldeano, pese a haber perdido ya 7 builds. Va a meter un castillo. Mientras tanto, Kingston mete un centro urbano. Está juntando bastante piedra como para meter un castillo también. Pero. Van los arqueros para adelante, pero la verdad que no sé qué pretende encontrar con esto. Miguel va a sacar información, supongo, porque daño no hará. Créeme que daño con esto no va a hacer. Encima se cruza con un grupo de guerrilleros que dicen, nah, unos arqueritos, no pasa nada, mejor me vuelvo. Anda por este lado Kingston, rayando granja. Disfrute, Leo, dice Ignacio. Gracias, amigo Ignacio, querido, por ese regalo de miembro. Tarda la repartición de miembros, dice Claudito. No pasa nada, amigo. Castillo número 2 para Miguel, que parece que va a querer jugar directamente arqueros de pluma. Y muchos puede llegar a funcionar perfectamente bien contra un mongol que tiene una guerrilla un tanto débil en Imperial, sin el más 4 de defensa. Puede llegar a funcionar, ¿eh? Ojo, hijo, ojo. Pero el tema es el tanqueo de húsares, que suele usar el mongol para jugar el partido de late game, con los mangos que soportean por detrás. Te digo, entre usar mango y águila pluma, no sé con cuál me quedo, honestamente. Creo que me quedo con el del mongol porque no sale comida, porque no sale oro el user, nada más por eso. Kingston ya tiene una reliquia. Kingston se está enterando que está lleno el castillo, es el rival. Buena, igual de Miguel, demuestra por qué está donde está y el nivel que tiene, más allá de que sea un poco flauta. ¿Te puede regalar miembro a alguien específico? Dice Ignacio. No, Ignacio, siempre es al azar. Todavía no existe la herramienta para, como en Twitch, regalar miembro a algún sujeto en particular. Ese miembro tan lindo, dice Santi. En un rato se viene una ronda de miembros por mi parte, dice Mariano. Bueno, vayan preparándose, vayan chateando, vayan interactuando, que Mariano parece que va a largar un par de miembros para la gente. Ojo, ya está con la mano metida en la bolsa de miembros revolviendo. Cualquier momento le empieza a tirar así, fium, va para todo lado. Vienen los plumas, me gustan los plumas. Están los plumas. Desde arriba de la colina. Corre, pega, corre, pega, corre. Cruzar lo come todo, dice Eric. Y
donde se pueden ver las clasificaciones de la Nations Cup, dice Maquines. Había un link en un Discord, pero no me acuerdo bien dónde. Si alguien lo tiene a mano, que lo deje en el Discord, así lo mandamos al amigo ahí a que se pegue una buena informada. Parece que Kingston se va a ir directamente hacia la Edad de los Imperios, al igual que Miguel, que usa un poco el mercado para apurar el app justamente. Que van terminando de limpiar a la guerrilla, pero pará, estaba hablando, se estaba haciendo amigo el aldeano con el guerrillero, vinieron los plumas, lo mataron, listo, chau. Para la casa, no está resuelto este partido, ni mucho menos. Kingston no tiene ejército, si bien se va a ir a Imperial relativamente rápido, no tiene... Otros 10 miembros más de Ignacio. Ah, se cebó Ignacito por acá. Primero se cagan los miembros de Héctor y ahora viene y dice, así que Mariano va a regalar miembro. No, esta va a regalar miembro. Yo regalo miembro de vuelta. Se lleva todo el protagonismo, Ignacio. Pero para, Ignacio, ¿querés venir a castear conmigo? ¿Querés venir un rato a la cabina, amigo? Te subo, te estoy diciendo en serio. Venís y charlamos una partida, por lo menos. Gracias por ese regalo de miembro. Recibe Claudito, Dani Kim, Iván Ortega, Damián, Jesús André, Kevin Kiabasa. El Jato, mirá, ¿cómo está acá, Jato? ¿Qué es el Jatito? Tenemos que jugar algo, amigo. Necesito volver a encontrarme con el Parca. Qué gran caster de Counter-Strike que lo parió. Doom Trooper, cosas random, Joaquín Madrid. Me gusta porque los miembros, viste, cuando los regalan, venden a quien por ahí no está. Pero está, ustedes me entienden. Y veo gente que hace mucho que no veo y digo, mirá qué lindo que estén por acá todavía. Escriban, saluden, aunque sea pasen y digan hola, aunque no los lea, salúdenme 10 veces. Tocó miembro y se va, mamá, Ivancito, mi amigo. Saludo para su hermano Noé. Ignacio tiene bastante miembro para regalar, dice el líder, sí. Tiene una bolsa de miembro bien llena, que hace Robertito de León. ¿Cómo anda, mi amigo? Guarda el monje, muere el monje. Mete un castillo, mientras se va a imperial, mientras mete ligera, mientras mete ganadería, mientras mete la balística, los mangudais contra los plumas. Qué lindas unidades únicas. Dos de las unidades, amigos, escuchen la información que les voy a tirar. Las dos unidades con mayor cadencia del Age of Empires. Obviamente no tienen la cadencia de un brulote, se entiende. Pero sí son los dos arqueros con más cadencia. Arquero con más cadencia que esto no se encuentra. El único competidor digno de estos es el arquero etíope con dactilera. Pero estos dos tienen una cadencia de la hostia. Ahora vamos a ver en detalle. El arquero de pluma tiene 1.9 de cadencia con 0-3 de descuento. Sería 1.6. O sea, estoy sacando mal la cuenta. 1.6, sí. De disparos por cada... Una flecha cada 1.6 segundos tira. ¿Qué? ¿Pero qué estoy diciendo? Cualquier cosa. Y el Mangudai con dactilera. O sea, ahora pega un golpe cada 1.4. Pero, ojo, en la práctica que parece que tuvieran más cadencia los plumas muchas veces. El Kipchak no. El Kipchak no tiene tanta cadencia. Tira rápido, pero no tiene tanta cadencia. Lo que tiene Kipchak es poca animación de ataque. Hubo un momento en el que tenía cero animación de ataque, así como una catapulta, entonces estaban rotos porque era una unidad muy micreable, excesivamente micreable. ¿Cómo te lleva el calor? Oh, vamos, Eva, vamos a Uruguay, dice Mauricio. Hoy juega Seba, se juega contra Barles, así que va a estar lindo el partido. Guarda que viene fuerte por este lado Miguel. A Capoch, ¿a quién le conviene que gane? Y le conviene que gane Miguel, me parece, a Capoch. Pero igual no cambia nada si gana Kingston. Kingston no tiene army, tiene muy buena cantidad de economía, pero no tiene army. Tiene que tener mucho cuidado, necesita juntar mucha ligera. Va a meter User, pero si pierde el granjeo va a estar complicado. Con User ya va a poder tanquear muy bien contra los plumas. El tema que ya priorizará, me imagino, Miguel meter piquero. No creo que quiera jugar águila pluma. Es muy caro, yo calculo que va a querer meter a la bardera en cuanto vea los Users. Porque todavía no sabe de ni la existencia de ningún User. Kingston trata de mantenerse con su plan en secreto, igual no es ningún secreto que te va a jugar Mangudai User, obviamente. Hacer Roma, como andes creo. ¡Guarda, guarda! Qué rápido que tiran, Saludos para ti, Juancetti, y todo el aldeanaje, gracias, Iván. Somos 460 aldeanos por acá el día de hoy. ¿Qué pasó que vino tanta gente hoy? Ah, hoy es sábado, claro. Con razón, ayer a esta hora creo que éramos 300 más o menos. A esta hora. Pues sí, llegamos un montonazo, pero... Qué rápido que vino la gente, qué lindo. Bueno, gracias por venir, amigo. Me encanta ver ese número ahí. Digo, qué loco. Cuánta gente disfruta de este buen Age of Empires. Qué vivo que está. Hola, bro. ¿Qué comerás el día de hoy? Ya comí, Saitama. Desde que no está la aldeana, vengo comiendo la mañana con la mini. Hice unos fideos con salchicha y unas hamburguesas. Mixtura total. Pero bueno, unos tallarines, pero que no sabés cómo salieron. Puse un poco de crema, un poco de queso. Oh, qué rico estaban. Guarda, guarda, guarda. Sí, sí, todo muy bueno, pero vas a morir, Mou. ¿Cómo le perdonan la vida al monje? Mira, qué bololea, toma, pelado. Y ahí caducó.
Va a subir ese castillo igual de todas maneras. Tres reliquias para Kingston, dos para Miguel. Lindo partido. Y se están jugando por acá. Pierde los aldeanos por este lado Kingston. Pero sube el castillo y el pluma no puede escapar impunemente. El partido está para cualquiera. 150 aldeanos tiene Kingston, ¿eh? 150 aldeanos con 74% de eficiencia. La verdad es un numerazo. No está viendo los lanzapiedras, lo va a ver ahora. Necesita los usares cuanto antes. Tiene que aguantar este castillo, Kingston. Es muy importante conservar ese castillo con vida. Cuando vengan los Mangudais, cuando vengan los usares, va a tanquear y va a poder... Ah, mete un castillo más atrás. Me parece que lo da por perdido. Está bien. Necesita primero levantar un buen número de usares. Se lo sigue manteniendo escondido. ¡Oh! Lo mostró. Lo mostró. Es el momento de meter piqueros para Miguel. 57 plumas tiene. 57 plumas, amigos. Esto rompe todo. Cae el castillo. Más húsares, dale, por favor. 54 granjero, más establo, más húsares. Dale, dale, es ahora. Buena catapulta, pero no hace nada. Más que detener un breve instante. Águila, se la juega por águila. Mirá lo que tiene Miguel. ¿Cómo no te la vas a jugar por águila? Águila, pluma contra húsar, Mangudai. Vamos a ver el combo utópico de las dos civis. El combo soñado. El combo ideal. Bien, bien me he creado, Kingston. Utilizando bien las manitos. Comprando tiempo con el buen nivel de juego. Va por el otro castillo. Necesita reparar este castillo. Ahora sí, táctica de los partos. Más un ataque para Kingston. Necesita usar de manera constante. Tanqueando como lo está haciendo ahora. Está bajando el número de plumas con Mangudai. No se está dando cuenta. Esos plumas no le dan las manos tampoco, ¿eh? Esos plumas no le están dando la mano para todo. Ahí empiezan a focusear algún contra Mangu. Esos mangos están bien duros. Tenemos 58 águilas por acá. Plumas, 23 a Mangudai. Tiene muy poco Mangudai. Muy buena cantidad de usares en cola. El castillo va a caer, lamentablemente. Guarda Kingston, ¿eh? Guarda Kingston, que con tres castillos no hacemos nada. Y si se percata por acá de sacar una lanzapiedra, puede llegar a terminar esnipiándole ese casti. Y va a perder mucho la capacidad de producción de Mangudai. Tiene todas las reliquias y todo muy bonito. Bueno, tiene tres reliquias, tiene la mayoría de las reliquias. Todo muy bonito, puede comprarse luego algún que otro castillo, pero... Necesita más establos. Kingston tiene 6 establos. No le dio para juntar. Y los mangos van muriendo. Los arqueros de plumas siguen estando. Y los águilas van a empezar a llegar en cualquier momento. Va a meter águila de élite. Tiene economía para águila de élite, Miguel. Es increíble la economía que tiene Miguel. Puede meter o el dorado o águila de élite. Cualquiera de las dos tecnologías. Prioriza primero meter guerrero águila de élite. Para el dorado va a faltar un poco todavía de comida. Pero. Kingston está vendiendo un poco de comida. Pierde todo. Kingston se le viene la noche. No llega a juntar. Usa, dale con los establos. Necesita por lo menos 2 establos activos. ¿Qué sé yo? ¿Qué crees que te diga? Un spawn que se sienta. Le va a dar tiempo que vengan los aires. Y a Kingston se le empezó a complicar este partido. Estuvo todo el partido jugando. No jugará nada. Y de repente Miguel viene con una composición militar sólida. A romperlo. Directamente a romperlo viene. Qué lástima. Creo que tendría que haber sido un poco más agresivo, tal vez durante el transcurso de la edad de los castillos. Kingston ha sido intentando meter algún que otro tipo de daño por ahí, por allí. La vaca empieza a querer abrir la puerta, Dios mío. Qué perra. Ahora vaca, te vas a sentar ahí, te vas a quedar. Bien, este ejército de arquero de pluma morirá. ¿Qué le pasa a los mangos que no llegan a pegar? Bien, 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 perfecto. Pero se te viene la noche, ahí vienen los usares, ahora me gusta. 52 granjeros sigue teniendo Kingston. Más granja. Ahí dejó lugar para un molino, pero no puso un molino. Porque lo está granjeando como loco. Guarda, que se vienen los usares. El dorado por el otro lado. Mientras tanto, las plumas siguen tirando flechita por acá. Guarda con el monasterio que tiene tres reliquias. Se pueden llegar a terminar sacando esa posición que le va a dar un montonazo. Llegan las plumas. Uy, los plumas quedaron donados por este lado. Guarda. Dale. Abrí la formación, Kingston. Abrí la formación. Tira el stop. Justo en lugar idóneo. Qué bien que se colocó con la caballería entre medio de todos los arqueros. Menos mal que no son usares polacos, si no, no queda uno. Si no, iba a pasar como el catapultazo usarístico de ayer. ¿Se acuerdan ese catapultazo usarístico? Fue tremendo. Miró como caen todos los plumas. Igual, más o menos, con el soporte de los Mangudai, quedan poco plumas. 38 plumas. Miguel acaba de comerse un buen pan. Y ahora sí, 12 establos activos es lo que le pedía. 12 establos activos, ¿qué es lo que tiene? 12 establos activos es lo que tiene que tener. Perfecto, le voy a abrir a la vaca que seguramente quiere ir a hacer. Bárbaro esta vaca, siempre quiere irse cuando está el momento más candente del partido. Más 2 de ataque para los águilas por acá. Los lanzapiedras ya no existirán, dice, no, si todavía quedan. Ya quedan 2. Se salva Kingston. Y ojo, hijo, que si no remata esto relativamente rápido. Miguel, lo que pasa es que, mirá, fíjate cómo se hace el boludo. Está juntando esto. Mirá lo que es esto. Mete el +2. Y no creo que espere hasta el +4. Podría intentar un flanqueo por este lado.
Mientras Clinton saca este oro muy inteligentemente, sigue metiendo granjas y granjas y granjas. Y mientras más granjas, más spam de usar. Y mientras más spam de usar, más tanqueo. Y mientras más tanqueo, más pulleo. Mientras más pulleo, más a la casa lo manda Miguel. Que viene ahora con las águilas, amigo. Estas pegan más 4 contra caballería. Tiene un ataque de la hostia. Va a ser muy mango dependiente. Y mango de ahí no va a tener mucho. Tiene 2 castillos nada más Clinton, ¿eh? Solo 2 castillos. Ahora sí, tiene menos población de aldeano, entonces más o menos puede tener más población militar, pero el otro tiene 88 army. Y tenemos este sueño cumplido. A ver el combate. A ver este combate. Húsares que caen muy fácil ante los águilas. Pero no paran de salir, ese es el chiste, no parar de producir. Dale Kingston, dale Kingston, dale Kingston, dale Kingston. Lo puedo. Los mangos soportaron muy bien el combate. Los mangos desde elite pegan 12. Le sale carísimo esto a Miguel, está bien, es Maya, le duran todos los recursos, todo lo que vos quiera. Pero salen caros los plumas, los águilas también, los águilas sobre todo, salen mucho oro. Oro que en este instante del partido empieza a escasear, en esta instancia del partido empieza a ser cada vez más y más escaso. Los húsares salen solamente comida mientras puedas conservar el granjeo, madera hay para granjear. Vemos que te penetran, se te meten hasta el fondo y te empiezan a lastimar justamente el granjeo. Y eso influye en la línea de producción de húsares. Si no hay línea de producción de húsares, los mangos van a morir ante los plumas. Y si los mangos mueren ante los plumas, pierde el partido Kingston. Tiene que tratar de sacarse esos águilas que están en el fondo del patio. Tiene que tratar de mantener el granjeo activo. Todavía sirve este partido para el mexicano, pero qué difícil que se pone. Parece que se le está por terminar de sofocar toda la economía a... Ajá, mira, justo llegamos al fin del oro. Se le empieza a sofocar la economía a Miguel. Tiene que aguantar Kingston, ¿eh? Es una pelea de desgaste tras otra hasta poder estar donde él quiere estar. Donde él es quien tiene los húsares. Donde el otro no tiene nada que no valga oro. Meso sin oro, chau chau. Peor que al turco le va a un Maya en este matchup sin oro, ¿eh? Mete carro de mano Miguel. El uso del mercado también es importante. Tiene 48 águilas, jejazo de Kingston. No la logró aguantar. No la logró aguantar, no podía mantener la producción de húsares y se le fue el partido. Miguel llorando y todo, logra la victoria. Kingston 0 a Miguel 1. Ah, yo te digo que todavía estaba para pelearlo este partido. Mirá cómo venía el águila volando, venía en el aire. Ya se estaba, mirá, la pluma estaba volando este maestro. Se venía con la lanza ahí flotando. Qué bárbaro, qué lástima. Qué nochón. Mirá el coso acá y yo, oh, qué calor que hace, a ver el hielo este, estar fresquito. Mirá cómo venían, también volaban los plumas, mirá cómo venían volando. Estaban todos flotando, mirá qué imagen hermosa. Yo le pondría unos gráficos más definidos todavía a Leish, para cuando se hace zoom así, viste que se le vean los pelos, las patas al maestro acá. Cómo se lo comió, qué poderío militar el del Maya. Por eso ayer comentaba, ¿no? Para mí la mejor composición militar es esta. Acaba de quedar demostrado por qué contra una de las mejores composiciones militares también, ¿no? Que es usar Mangu. Pero no, el águila pluma es otra cosa. No sé si Kingston estaba teniendo en consideración la escasez de oro que tenía el mapa, pero igual, claro. De todas maneras, podría haber avanzado Miguel, habérsele quedado con este oro y haber seguido con el mismo juego hasta terminar de reventarlo todo. Qué ganas de hacer un cosplay de águila, dice Charme. yo pienso que no aguantaba Kingston, no, dice Fernando. Yo creo que sí. Yo creo que podría haber aguantado un rato más. Hemos visto partidas que se han estirado innecesariamente mucho más. Esta por lo menos podría haber tenido un poquito más de emoción. 268, 206 el KD. Me parece que Kingston falló en no seguir presionando en castillos. Se encerró demasiado a bombear y no fue una buena idea. Creo que había considerado derecho a daño suficiente con los scouts y no fue así. 71.000 a 60.000 de recursos recolectados. Incluso con mejor economía, el amigo de México tiene que abandonar el partido. Bueno, primero lloró por el drop, después lloró porque el mapa era horrible y al final terminó ganando. Miguel, cierre la boca, Miguel. Juega al Age, maestro. A ver cómo le va. ¿Qué? ¿What? Todavía sigue este partido, men. ¿Qué onda? ¿Eras contra Casba? ¿Cuántas horas hace que están? 23.000. A ver. Déjame buscar este partido. Hace 59 minutos que están jugando, ¡mamá! Una hora que están jugando este partido. Y Casba tiene más score que era. ¿Cómo pasó eso? Sigue spameando húsares alados, artilleros manuales. Era... ¡Uy, Dios santo! ¡Qué partido! ¡No, la granja, hijo! ¿Se lo come Casba? ¿Era acá en este partido? Tremendo. A ver cómo salió el Doubt. Supongo que esto ya estará por acá. Doubt contra este ACCM que venían 2-2. Sigue 2-2 acá.
Pero ya está, ¿no? A ver. Estos también, sí. ¡Qué manija! Che, qué lindo torneo. ¿Qué lo parió? Nosotros estamos casteando a Miguel contra Kington. No es por desmerecer a nadie, ¿no? Pero qué lindos partidos. Partidos larguísimos, mirá. 38 minutos de duración este partido. Daud, no, Daud, te estás quejazo. Me parece que Daud queda fuera del torneo. Se lo come. Mirá, llegamos justo para el momento de quejazo. Dale, Daudito. Está metiendo casitas al borde del mapa. Se lo comió. Con papitas, hace ese me castillo en la cara. Piquero contra jinete. Bueno, un ratito sí, pero no tanto. Lindos partidazos, que se están jugando el día de hoy. Un partidazo tras otro, tras otro, tras otro. Está llorando Dautito, pero llora la manera de Daut. Tranquilo el llanto. Es un llanto tan ruidoso. Italiano contra Bohemio, entonces ahora. GG, dice Daut. Queda fuera del torneo el tío Dauti. Pierde ante ACCM 3-2. Ya clasificó a las semifinales el jugador de Rusia Winchester. Ahora va a jugar Viper contra Warrior. Y ahora tenemos una arenita entre Kingston y Miguel. Italiano contra Bohemio. Ahora sí, Kingston está en su tierra, en su mapa, donde le gusta, donde está cómodo, donde sabe, donde puede. Y juega con Bohemios contra Miguel, que juega italiano. Mirá vos qué inteligente Miguel desde el draft, buscando una Civi para contrarrestar la pólvora, que es prácticamente lo más fuerte que tiene el Bohemio. Con condotieros en este matchup, hipotéticamente hablando, podés comértelo al Bohemio. ¿Por qué? Porque te juega o alabardero o cañón o artillero. Justamente tres unidades que ante el condotiero terminan pasándola muy mal. Oh, y ahora la vaca quiere entrar, no te digo yo. Pará, vaca, un cachito. Ahí tiene artillero manual de cera por este lado. Vamos a ver un ratito más este partido. Hasta que arranque la arena. Está todo bien con la arena. Pero pará, aguantame un cachito. Quiero ver cómo se define este partido de Era. Y Casba sigue jugando Era, Está todo complicado para Era, pero sigue jugando. La población está muy baja igual. Me parece que en cualquier momento GG. Le voy a abrir a la vaca, ahí vengo. Que va, sale un ratito y vuelve. Quiero ver que el condotiero se aguante 20 hofnices, dice Slayer. El error del italiano sería dejar que el bohemio junte 20 hofnices. Aparte, el condotiero va bastante bien versus arqueros por la movilidad, dice Héctor. Sí, también. Tiene 5 puntos de armadura antiproyectil cuando está full mejor, hace el condotiero. Es buenísimo. Son 80 puntos de vida con 5 puntos de armadura. Son 4 barra 5, creo, la armadura que termina teniendo el condotiero. Es brutal el condotiero. Qué fruta noble cuando tiro y se mueve, sí, a 1.32 la velocidad del cuando tiro. Efectivamente la misma velocidad que un rey, para que te des una idea. ¿Quién es Vaca? Dice Marrano. ¿Qué hace Marranito, querido? Vaca es la perrita que tengo yo acá. Una perra que se parece mucho a una vaca volando. No sé si ubicas la vaca volando, si no googleala te vas a dar cuenta, son esas vacas. Blanca y negra y se termina el partido de Era, amigos. Acaba de resignar el canadiense. Le ganó Casba un Land Madness a Era jugando Full User. O sea, teniendo una de las mejores Civi de User, ¿no? El lituano. Qué bien Casba, ¿eh? Me gusta ver que Casba le pueda ganar a este maestro que viene demostrando ser intratable y sobre todo en una clase de mapa tan multitasquero y tan donde el estilo de Era destaca. La habilidad de Era explota en esa clase de mapa. Vamos, Casba, bien, que se sacó la venda. Y dijo, a ver, H4 no, déjame joder, vamos al H2 de vuelta. Disculpame, H2, ¿viste? De que viene, le tiran mierda al H2, los cagan a palo, se retiran, lloran, patalean, gritan, caducan. Y después al ratito los tenés a los 2-3 meses, ¿viste? Vienen allí en el bolsito. Hola, H2, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué lindo que sos. Mirá cómo te siembra la gran jaraldianita. Mirá cómo se le mueven las bubis. ¿Cómo no querés jugar el 2? Pero qué lindo juego. Hola, buenas tardes, Juancete. ¿Cómo arrancaste tu día? Dice Tecla. Todo bárbaro, amigo. Disfrutando por acá unas buenas partidas de One Age. En este caso, Kingston juega contra Miguel. Se está jugando en paralelo la Admiral Cup. Donde está esta tabla de posiciones que ya te muestro, mi queridísimo y estimado amigo. Ahí está. En este caso, ACCM avanza a jugar la semifinal contra Winchester. Eso va a salir mañana. Televisado por aquí. Era acaba de perder un partido contra Casba. Y Viper contra Warrior debería comenzar en 3 minutos. Así que muy bonito lo que viene por este lado.
¿Es más rápido el Condottiero o el Wood Rider? No, el Wood Rider es apenas más rápido. El Wood Rider, o sea, el invasor de pasto o incursor azul, como se le llama ahora, es un 0.6 más rápido. 1.38 de velocidad tiene el invasor de pasto y 1.32 tiene el Condottiero. Apenas más rápido el invasor de pasto. Haces Lord ASD. No, Nicop todavía no juega. Nicop va a jugar aproximadamente en 3 horas, te diría. Termina esta serie, tenemos otra serie. Después de la serie número 2, viene la serie del Nicky Guys. Lindos campamentos de madera que metió Kingston, por acá me gustan. Los banco. Lleva la edad de los fuegos. Miguel, no nos olvidemos, amigos, que Miguel fue campeón de la primera edición del Master of Arena, por allá por el 2000... Mira, no te quiero engañar, pero si no fue 2017, debe andar por ahí. Campeón del primer torneo de arena. Ya lleva 6 ediciones. Probablemente este año tengamos la séptima. Qué buen oro para colocar campamentos mineros. Puedes poner uno acá y otro acá. Y terminás teniendo una eficiencia laboral como rata. Puedes tener uno acá y otro acá también. Le puedes poner 5 campamentos mineros a este oro para optimizarlo al extremo. Y ya sé, estoy medio loco, no se fijen. También le puedes poner un centro urbano por acá y fue. Like para los 500, vamos, muchachos, pasando por acá. Y qué teoría que tenemos algunos colados en el estadio. ¿Qué haces, Manu, amigo mío? ¿Cómo van esas vacaciones por el norte argentino? Pues son todos de Tato, ¿cierto? No. Uno lo ganó... ¿Quién? No me acuerdo ahora, pero después podemos revisar el historial de los Master of Arena. Tato ganó la Clown Cup, no te confundas con los Master of Arena. Creo que Master of Arena, Tato, si no me equivoco, no ganó ninguno. Viper tiene un par. Doubt creo que tiene uno. Estoy seguro, después vamos a revisar. Se te pintó ir a la Bulaye, camino a Buenos Aires. ¿Puedo quedarte para un asadito? Dice José, dale. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Querés venir ahora? Avísame, amigo. Ayer pasaron unos muchachos por acá, pero como iba con los amigos y no sabía nada de ellos, no quiso pasar. Me escribió ahí Gonza, creo que era, que escribió en el grupo de Telegram también. Mandó una foto justo pasando por acá enfrente, una bestia. Pasate. Si querés, si venís para mañana al mediodía, te hago un asado. Nico no juega para pasar a la final, dice Diego. No, Nico no juega la Admiral Cup. Nico está jugando la Liga de T90 y va a jugar ahora en un ratito. Te necesitas en la botonera del sonido. Ay, Miguel, dice Juan. ¿Y qué es eso? No me ubico. ¿Es una canción? Deduzco. Cuando tiros igual de rápido que el Gulam, según veo, sería que solo... Águilas y los incursores azules son más rápidos, dice Héctor. El Gulam se mueve a 1.26, me parece, amigo, ¿eh? No quiero arriesgarme, pero tengo entendido que el Gulam se mueve a 1.26. No sé si llega a la misma velocidad que cuando tiro. Estoy mal yo. Linda troleada en arena. Le mandó Jordan a Capoche el otro día con los bohemios. Le coló los monjes, le choreó la reliquia. Y sí, esa estuvo tremenda, amigo. No, Capocha Arena no sabe jugar. Tendría que entrenar un poco las artes clownguísticas. Creo que lo necesita hoy en día con cómo se juega monje. Te digo, necesitas ponerte a practicar sí o sí, ¿eh? Es un deber que tiene pendiente el pela. Eso de Miguel es un meme de un tipo que muerde un caballo. Ah, el que le muerde, sí, creo que le muerde la mano, ¿no? El caballo o algo así. Miguel, tienes razón. Daría para ponerlo. En abril tengo mi despedida de soltero en Carlos Paz. ¿Queda dejo la Bulaye? Sí, son como 350 kilómetros. Carlos Paz casi 400. Y Carlos Paz es un lugar hermoso, de los mejores, te digo, de Córdoba. Y acá en la Bulaye es horrible, no hay nada. Pero si te queda de paso, tenés que venir. Es una parada obligatoria, un asado en lo del Caster. Saludos desde México, brother. Vamos a comer unos tacos de bistec. Dice, uff, qué lujo, qué lujazo. Bien ahí, amigo, buen provecho. Tenemos monasterio por este lado por parte de Miguel. Centro urbano número 2 por parte de Miguel. Monasterio por parte de Kingston. ¿Metirá doble monasterio o no? Tiene solamente 2 aldeanos en el oro, así que va a meter un solo monasterio por lo menos por ahora. Segundo centro urbano por arriba. No tiene madera para otro, no importa. Prioridad absoluta, la obtención de las reliquias. La va a salir a pelear por este lado Miguel Singh. Con scouts, lo va a hacer simplemente con lanceros y monjes. El bohemio, lanceros que tienen bonificación de daño extra contra caballería. Pegan 19 daño de bonus, 15 contra camello. Son de los mejores lanceros, piqueros y alabarderos del juego. Los del bohemio, por su daño aumentado. De Córdoba me gustó embalse de Río Tercero, dice Javi. Sí, es hermoso embalse. Ahí está mucho más cerca, ya está bastante más al sur.
A bastante, no tanto. Serán. A mí me quedaría como a 300 kilómetros. ¿Dónde queda la muralla? Dice Walter B. Al sur de la provincia. Y Miguel, de la publicidad que mencionó alguien recién, dice Rival. Ah, no la ubico. Si no te busco, te calzás peluca y te venís, dice Ignacio. Se viene una tremenda tormenta en Capilla del Monte, nada mejor que esperarla mirando hoy, dice Juan Cruz. Ahí va, mientras no se corte la luz, todo bien, amigo, lo vas a poder seguir mirando. Fervor para el bohemio, jugar a... desarrollar fervor con el bohemio es meta, porque no solamente hace que los monjes se muevan 15% más rápido, sino también los aldeanos. Entonces los aldeanos trabajan mucho mejor porque se mueven mucho más rápido. Una super carretilla, digamos. Puente Canals, dice Pablo. Qué pueblito, Canals. Ya que empezó el fútbol, ¿de qué equipo es el Caster? Dice Emma. No miro fútbol de clubes, mucho que digamos. A lo sumo miraré algún resumen de vez en cuando. Soy de sentarme a mirar partidos. Por eso por eso me duele que el Mundial sea cada 4 años, ¿viste? Es un embole. Me encanta ver los Mundiales de fútbol, pero el Mundial es una vez cada 200 años. Estoy de acá, de cerca de Belleville, dice Papi Lou. No, hay mucha gente como para hacer una juntada por acá, ¿eh? Ojo. ¿Qué se mueve más rápido, un aldeano bohemio o un aldeano bereber? Un aldeano bohemio full mejora se mueve a 1.15. ¿No? Y un aldeano bereber full mejora se mueve a 1.10, maestro. Así que el aldeano bohemio gana por 0.05. Sí, el bohemio es el aldeano más rápido del juego. Ha desplazado al brever. Aún así, el brever sigue teniendo la urca mercante más rápida del juego y por lo tanto la unidad más rápida del juego. Casi tan rápida como el coche cobra. Mándalo al patito. El condotiero lo jejea al bohemio, dice el patito. Ese es el mismísimo resumen que hice yo. Muy detallado, por cierto, ¿no? Ah, listo, en este matchup el bohemio le gana el condotiero le gana al bohemio, listo. Obviamente pasan cosas entre medio y las cosas que pasan es que Kingston se va a llevar una segunda reliquia mientras Miguel ya tiene 2 reliquias, hay que ver quién se lleva la última reliquia. La última reliquia está dentro de la casa de Kingston, así que Kingston gana el combate de las reliquias, con lo cual va a tener un poco más de oro. Share de maquinaria por acá, igual como dijo Slayer, un tanto exagerado y optimista, pero hay que tener cuidado con los Hofnises. Los Hofnises tienen ese super daño en área y el condotiro lo pueden matar, pero el condotiro tiene daño... reducido de pólvora, o sea, el condotiro tiene una especie de armadura extra, así como la catafracta, una armadura de bonus, porque no solamente los ataques tienen bonus, las armaduras muchas veces también tienen bonus. Para mí, el Miguel de la botonera tiene que ser Hola Miguel de los Simpsons, de lo más absurdo. ¡Oh, ese Hola Miguel es buenísima para gatillarlo a cada rato! De la mamá de Ned Flanders. Es buenísima. Ese me gustó, ¿eh? En pez de Racing, papá, dice Luciano. No, hijo, no. Aunque tengo una... Mirá, fíjate. Creo que voy a dejar despejar la cámara porque salen todas las cosas al revés. Pero tengo una... Tengo una toalla de Gnicar. Gnicar, el nuevo club... El futuro de la Argentina está acá, en el Club Gnicar. Se lo olvidó el oso Julián Díaz. Un olor a Julián Díaz. ¡Pah! ¡Mamita! Tiene olor a oso. Dios santo. Ahora el bebé tiene que dormir en la cuna. Hola, Miguel. Catapulta. Ahora la bebé tiene que dormir en la cuna. Hola, Miguel. ¿Cómo es cuál era la otra frase que le da vuelta así en la cabeza a Bart? Bueno, hay guerra de lancero por acá. Con razón, son remufa, dice Alejo. Hijo mufa. Estás perdonando porque terminó el mundial, maestro. Esa escena merecía la música romántica de la botonera. ¿Cuál escena? Que no la vi. Me están distrayendo un montón. Me voy a poner a castear para... Lisa necesita frenos. Ah, esa es buenísima. Esa era la otra frase. Hola a todos, ya jugó Nicop, no podía antes, dice Ruto. No, Rutito, no jugó Nicop todavía. Quédate bien tranquilo que falta como 3 horas para que juegue Nicop. Se viene para adelante Kingston. Tiene las ganas de irse a Imperial Kingston, que ni te cuento. También Miguel y Miguel. A Miguel le sale más barato meter a la universidad por este lado. Y se va a Imperial, le mete a la universidad. Sube a la universidad y se va a Imperial. Bueno, lindo la remera de Julián, es de escenas. No, ni en pedo, está loco. Sin
Increíble cómo de chico te traumás con cualquier pavada, dice Javi. Sí, es verdad eso. Taller de maquinaria por acá para Miguel también. Mete carro de mano, Miguel, como si no tuviera ni una prisa. Dale, Miguel. Dale, Miguel. Quizá necesita frenos. Dale, Miguel. Quizá necesita frenos. Ahora la bebé tiene que dormir en la cuna. Dale, Miguel. Lisa necesita frenos. Ahí pica Miguel Imperial. Tenemos por este lado Imperial para Kingston. Universidad para Kingston. Galería, galería para Kingston. Que va a salir artillero, artillero, Kingston. No me gusta, maestro, ¿eh? Y de confesar que no me gusta. Se vienen los cuarteles. Y sí, nadie va a andar inventando nada por acá. Se vienen los condottieri. Y por el otro lado se vienen los artilleri. Hay que ver si junta lo suficiente artilleri para matar a los condottieri. Ojo con el bohemio, con el castillo, las tácticas de Weigenburg. Puede hacer que los artilleros se muevan muy rápido. Dar un buen número para one-shotear condottiero. El tema, claro, es que es un buen spam de condottiero. Ah, te come, te come, te come. Va a tener que meter castillo y pelear muy bien. Kingston tiene chance, pero tiene que pelear muy bien. Mirá la velocidad de los aldeanos. 1.01 porque le falta el carro de mano. Ahora cuando desarrolle el carro de mano se van a mover al palo. Mirá el lobo, ni el lobo no alcanza. Pobre aldeano, igual le pegó un... Dejó la espalda toda rayada. Lobo este, ¿qué le va a explicar a la señora cuando llega a la casa y caiga con toda la espalda rajuñada? ¿Qué le va a decir? Ah, bueno, me agarró un lobo cuando estaba construyendo la galería, pero lo maté a puñaladas, sobreviví y subí la galería con unos amigos y puse otra más. No, la aldeana no le cree. Aldeana... Va a decir, no, pero yo estoy acá trabajando en la granja, vos me venís a contar esta historia, pero pedazo de estúpido, ¿te pensás que soy tonto? Y se pone toda tóxica y lo manda para de vuelta para afuera, cuando salga de vuelta para afuera lo van a matar porque se viene la guerra. Viene la guerra, ojo con esto, maestro. Una mejora de defensa para la infantería, para Miguel. Necesita Miguel un castillo para poder meter la corona también. Mete incendiario, ya piensa en romperlo todo, mete otro monasterio por este lado para... guarecer las reliquias. Ojo con el bohemio que le va a tratar, mira, le va a tratar de robar la reliquia. Le va a tratar de robar, se la roba. Lleve, dale, Kingston. Este es el robo de la... Viene el robo de la reliquia, dale, no. Estamos muy atentos, Miguel, por este lado. Llegan los dos soldados de los Imperios Tuki. Dale, se tildó el monje. Le roba la reliquia, maestro. Convierte un lancero, muere el monje. Le va a robar la reliquia, se la roba. Esa, viejo loco nomás. Lleve reliquia, viene el primer punto tiro. Mira, fíjate que tiene defensa, ¿ves? De más 10. Defensa anti bonus de infantería. Eso es lo que tiene. Defensa anti bonus de infantería. Así de complejo como suena. Tuki. Bien, se viene en ballestero. Está bien, muy inteligentemente. Va a jugar balestero porque si sabe que se juega artillero, va a caducar. Igual ojo con el condottiero, como te digo. Tiene mucha vida, se mueve muy rápido. Con la corona defensiva y toda la herrería, se banca hasta contra arquero. Mira cómo se la banca, mira. Ni siquiera tienen herrería, ¿eh? Ni siquiera un poco de herrería tienen. Igual Miguel, qué boludo. Acaba de perder la ventaja de las reliquias. Bueno, me acaba de perder una reliquia. Que quedó ahí, pero casi la pierde. No subestimen a Miguel. El año pasado le sacó la serie a Viper en la liga pasada, dice Beto. Sí. Pero viste que es medio flauta, Miguel. Puede llegar a tener el mejor de sus días o puede llegar a flautearla tremendamente mal. Ahí vienen los condottieri. Mete la última mejora de defensa. Mete la química también. Miguel. Otro lobo, ahora el lobo persigue con dotiero, el lobo. Un momento, entonces también tiene defensa contra el jaguar y la catafracta. No. Ah, sí. Efectivamente, mi amigo. Tiene defensa extra contra samurái, contra... No, samurái no, porque tiene daño no contra infantería, sino contra unidad única. Pero sí contra jaguar, que tiene daño contra infantería y contra catafracta. Efectivamente, maestro. Te acabas de dar cuenta de algo que se me había pasado por alto. Pero muy, muy buen detalle que acabas de apreciar, amigo mío. No solamente... la banca contra infantería, sino contra cualquier otra cosa que tenga bonificación contra infantería. O sea, que es una unidad que resiste la... Bueno, ustedes entienden. No me voy a poner a redundar en círculos como un boludo, que es lo que vengo haciendo hace dos horas. Mira cómo sigo haciendo lo mismo, No puedo parar de hacer lo mismo. Bien, cuando tiro, mató al monk, mirá. Y lo sigue cagando a palo. ¿Cuál es el criterio de los lobos para atacar o no a una unidad militar? A partir de los 6 cuadros puede atacar a cualquier unidad militar y más o menos funciona como el monje. Te das cuenta como que te empieza a bolorear el lobo. Y en alguno de esos momentos se le ocurre, pumba, te ataca. Si vos te quedas 2 horas dando vuelta alrededor, te va a atacar 100% seguro. Ojo, catapulta. A la flauteo Kingston, dice, pero para que viene, no viene tan mal, ¿eh? Este partido está lejos de definirse todavía, hay muchos recursos aún, recién arranca la guerra. Hay castillos en pie.
Ahí va a meter otro castillo. Necesita los Hofnices. Kingston. En algún momento va a necesitar asedio del bohemio. No tanto asedio de lanzapiedra. Está todo bien con la lanzapiedra, pero no sé. Este, mejora de la flecha. Le falta la última mejora de defensa a los condotieros. Y se nota. Le falta la última mejora de defensa a los condotieros. Y se nota. Las arbalestas se los están comiendo. Pero te agarra las arbalestas. Y una vez que te llega, te come. Te come, te come. Le falta más 4 de ataque. Pero cuando tenga más 4 de ataque, te come del todo. Bien, bien, Kingston, bien, Kingston. Trae acá para tanquear un aparato de estos. Está todo roto, pero no importa. Le cae castillo a Miguel. Miguel sigue sacando condotieros. Tiene que mixear con guerrilla. Va sacando un petardo. ¿Para qué un petardo? No sé para qué un petardo. Cae el castillo. Lo lanza piedra, Miguel. Va a perder. Lo lanza piedra, Miguel. Bien, Kingston, papá. Ahora sí va sacando un cañón. Acá viene el vagón Jusita. Va a meter el vagón Jusita. Mira, pumba, listo. Listo, poronga. Falta la corona, métetela recién ahora, Miguel. Le faltó la corona defensiva de los condotieros, el boludo. No se dio cuenta. No es cara esa corona. A ver cuánto sale, te averiguo. Averiguo cuánto sale la corona en un segundito, maestro. La corona sale un total de... Carajo, la encuentro. Acá está. 300 comida, 150 de oro. Te sale nada más. Es barata. 300 comida, 150 de oro. La mejora de la última defensa para los condotieros, para los arqueros también. Eso con ese castillo. Lo deletea, mete Hofnice. Guarda que Kingston mete Hofnice. Este combate le va a doler a Kingston. Vaquea. Me crea. Salí, maestro. Pegue, corre. Ahí está. Ahora me gusta un poco más. Pegando y corriendo así, sí. Es la única chance. El tema es que el asedio queda expuesto y va a morir. Se come las unidades de pólvora el condotier. ¿Qué cadencia tiene? 1.9. Encima tiene buena cadencia. Animación de ataque un tanto prolongada, pero... Vale. Pero de todos los condotieros. Insisto que Miguel se está olvidando la última mejora de defensa, ¿eh? No voy a dejar de decirlo hasta que Miguel se dé cuenta. Cuando Miguel se dé cuenta puede que sea demasiado tarde. Es una tecnología que tenés que aprovechar sí o sí con el italiano, ¿eh? Es mucho más barato que el más 4. No vale casi oro. Pero en este momento no quiere desacelerar. Miguel no quiere dejar de producir. Castillo cae en un ratito nomás. Kingston se apresura demasiado a construirlo, pierde toda la piedra. La reliquia queda acá todavía, no se la puede llevar nadie. Miguel mete galerías, pero no puede meter guerrilla. Recién va con el más 2 de ataque para la flecha, metiendo guerrilleros. Justo cuando el otro mete Hofnice, le dispara a los arqueros por acá, Miguel, muy inteligentemente. Fiumba, corre. Salí, Tuki. Decir que no tiene Warwolf, si no, ¿sabes qué? Hubiera sido letal, hubiera sido tremendo. La corona, Miguel, mete un castillo más por este lado. El jugador de México sigue tirando con los lanzapiedras a los arqueros. Los arqueros se siguen moviendo para no recibir el daño de esas piedras. Está dando mucho tiempo Kingston ahora para que traiga sus guerrillas, pero cuando quiera acordarse viene con el primer Hofnice. Todavía no tiene ingenieros de asedio Kingston. Mete la última mejor defensa para las arbalestas. Aprende, Miguel, la defensa, querido. Uy, ahí está, caduca uno de los arqueros. Ahí viene el ojo Hofnices. Desarma Miguel. ¡Ay, no! ¡Miguel! ¡No, hijo! ¡Lo lanza piedra! ¡Ay, qué bárbaro! Salva. Le va para que todo el army salga más rápido. Pero están faltando un par de tecnologías claves a Miguel. Ahora le está faltando la defensa para los arqueros. Ahí mete la defensa para los arqueros, para los guerrilleros. Podría aprovechar y robarle la reliquia en algún momento, Kingston. Ahora es el momento. Ahí va otra vez la burra al trigo. Pero maestro, necesitas que te digo. Voy a meter campeones, ¿eh? Kingston puede llegar a meter campeones. Sería una alternativa muy viable meter campeones contra tanto condotiero como guerrillero. Me parece que Kingston la está leyendo bien. No tiene que dejar de me criar. Caen los condotieri. Todos los condotieros no están dando, no está funcionando. Parece que Miguel está complicado en este partido, ¿eh? Lo veo complicado. ¡Oh, no! ¡Pumba! ¡Tuki! 2 lanzapieras menos. Asegurado. ¡Ah! ¡Salva! Ahí va la combinación. Guerrilla, condotiero, te la compro un poco más. A ver si metemos herrería, Miguel. ¿Cómo cuesta la eco, eh? ¿Cómo cuesta la eco? Escudiarita. Ahí lanza piedras. Podría traer sus propios cañones baratos. Miguel sale muy barato, pero bueno, no tiene oro en este momento. Está perdiendo todas las arbalestas por este lado, Kingston, eh. Con cuidado. Sí, tiene la mayoría de las reliquias. Pero aún así... ¡Ay, que te tocan los condotieros, te revientan los cañones!
Genial, revienta la guerrilla. Eso sí, Mise está muy fuerte para matar guerrilla. Y avanzando, Kingston logra otra vez el avance. Están faltando tecnologías claves a Miguel y por eso mismo Miguel lo está flauteando. Le están faltando tecnologías clave, fundamentales, necesarias. Está perdiendo el partido el italiano contra el bohemio. Pero no tiene 5K de madera. Dice, no, 5K de madera no tiene, Miguel. Está bien. Pero se tendría que meter esas técnicas. Insisto, amigo. Está desperdiciando la civilización. La mitad de la civi está desperdiciando con esto cuando tiro. ¿Sabrá Miguel que existe esa corona? ¿Viste? Porque por ahí nunca se sabe. Estos pros se pasan por alto cada detalle que decís, dale, en serio, no sabías eso, maestro. Nada de que el condotiero le gana al bohemio, nada de eso. Bien, Kingston, siempre Kingston, inteligente en arena, siempre sólido en arena. No falla la arena para el mexicano. No hubo condotiero que pueda abatirlo. Mirá cómo estaba este condotiero haciendo guardia en el castillo del rival. Un traidor bárbaro, ¿viste? Que le estaba haciendo el aldeano. Puso contra la pared y le dijo, arriba las manos, y el aldeano estaba con el martillo en la mano. Lo alargaba, se rompía el pie. Bueno, acaba de finalizar el partido número 2 de Kingston y Miguel. Descuenta, Miguel, esto es un 1-1. Estas clases de riñas les sirven a Capocho, imagino, partidas parejas. Con la corona ganaba ese repatito. Yo creo que ese +1 hubiera sido muy importante. El repatito, estoy de acuerdo con vos. Se olvidó de la corona, Miguel, y cuando tiro sin corona es prácticamente una unidad de infantería más. No quiebra nada el juego. 72.000 de economía a 60.000. Un poquito más de economía para Miguel. Pero más oro de reliquia para Kingston. Rápido que juega Kingston, Juega rápido el joven de México. El veterano de Brasil, no tanto. 1-1, amigos. Y esto se va a definir en el home map de Miguel. Vamos a ver entonces qué pasa en el Arabia. Queda en el Arabia. Bueno, va a tener a los indostanos por acá. Kingston, imagino que va a querer jugar indostano. Mientras que Miguel tiene... bengalí, inglés, chino. Bueno, puede ser un chino indostano. Sería lo más estándar. Un bereber, un tártaro son dos civis viables para jugar Arabia. Sobre todo el tártaro, calculo. Mientras Miguel también tiene a los ingleses. Ojo con los ingleses. De todas maneras, Miguel, como siempre, gran jugador de caballería. Supongo que va a tratar de jugar chino más que inglés. Me imagino. ¿Cómo va? Era contra Casbah, jugando una arena. Era... parece que atendiéndolo a Casbah ya para terminar quedándose con el 3-1, por lo menos por la diferencia de score que veo. No sé qué hace una torre de Casbah en el patio de la arena de Era, pero bueno, parece que han pasado cosas en esta arena. Tanto como viene la Admiral's Cup, de cara al día de mañana. Bien. ¿Otra vez, Ignacio? 30 miembros llevas regalado, amigo. Es un montón. ¡Qué maestro! Gracias, Ignacio, querido. Sos una bestia. 10 miembros más. A ver quién recibe. Ya no va a quedar gente que reciba al miembro si seguís de la siguiente manera. Regalando miembro tras miembro. Recibe Oscar. ¿Cómo anda, Oscar? Recíbale el miembro, Ignacio, Oscar. Eudaldo recibe miembro también. Lord Patito. Mirá, Lord Patito. Ahora tenéis el miembro, Lord Patito. Para spamear el Niclown cuando llegue la hora del Niclown. Cristian Torres. ¿Cómo anda, Papi Low? ¿Todo bien? Nico juega en 2 horitas, más o menos. OpMDET. Recibe también por ahí un miembro, Leo Kermen, José ARR, Juan Gabriel, Alex Tadashi y SS Donny. Gracias, amigo Ignacio, por esa otra regalada de miembro. Agradezcanle, por favor, al amigo. Se la juega regalando miembro tras miembro. Ustedes pueden usar todas las caricaturitas que tenemos exclusivas del canal. Se viene un arabiazo, vamos a ver a qué quieren jugar estos muchachos. ¿Ninguno de los dos está streameando? Entiendo. Por acá. Era, parece que acaba de ganar, sí. Era, acaba de ganar, ya está buscando partido. Así que entonces, para mañana, ACCM contra Winchester a partir de las 12 del mediodía, Argentina. Estén atentos que eso va a salir en vivo por aquí. Era contra Viper, imagino. Supongo que Viper a Warrior lo debería ganar con relativa comodidad. Transmitiendo acá a alguien las partidas de este, no. 1700 personas mirando a Era. ¿Cómo mueve Era? Tenemos un eslingazo de macho. Nacho, qué pequeña se te ve la nariz hoy. ¿Vos decís, amigo? ¿Vos decís? Mirá que te puedo cliquear la reliquia, amigo Teleich. ¿Cómo dice? ¿Qué le va? Bienvenido. Es por estar machito, querido. El macho me confunde con el Nacho. Si no me sale, no tengo el talento del Nachocóptero. Es una cosa que me gustaría algún día aprender.
que eran del Tuca. Están lloviendo miembros en esta transmisión. Cantala, dale. Está buena. Podría cantar, no, pero es muy alto ese tema. Este torneo que mostraste recién, ¿qué es? Es el Admiral's Cup. Mirá, hosteado por esta gente, Batito. Por la gente de Admiral Esports. Que la verdad es que no sé quiénes son, pero lo googleamos. Pusieron $500, se hostearon un evento. No sé bien qué onda, parece que son una página de esports, pero la verdad es que desconozco. Les pintó hostear un torneo de Age of Empires y ya, básicamente. 570 seguidores, parece que es una página bastante pequeña. Hacen de fútbol también, parece ser. Bueno, es raro. Pero bueno, en fin, pusieron $500. Dijeron, vamos a hacer un torneo con los mejores jugadores del mundo de Age of Empires. Listo, dale, pumba. Hicieron una quali así media random, invitando a algún que otro jugador, como vemos por acá. No sé si habrá sido gente de algunos que otros juegos. Como ves acá, hay unos nombres rarísimos. Como este Partey, como este Gir, como este Bourbon. Que no los conozco y terminan avanzando como siempre los mejores. ACCM está contra Winchester por acá para mañana. Y The Viper está jugando contra Warrior. Supongo que le va a ganar y se va a enfrentar a ERA en un partidazo. Mañana otro Viper contra ERA. La última vez que vimos Viper contra ERA fue hace 2 días. Un poquito en la Jordan Medieval Brawl. Otro poquito en un showmatch promocionando la Nidia Apartment Cup 4. Y en ambas ocasiones gana ERA 3-2. ERA que estaba en un nivelazo tremendo. Y ahí está justamente ERA casteando las partidas de The Viper contra Warrior. Por si a alguno le interesa, amigos, sepan que por ahí van a estar jugando estos dos sujetos. Supongo que será un paseo por el parquecito para el Viborón, pero bueno, uno nunca sabe. A ver si arrancó el partido de Miguel. Pancha dice no, esto no, esto es otra cosa. Pero a ver, Miguel, ¿qué pasó con la partida? Que no la veo por acá. A ver. A ver, tenemos el código de la sala por este lado porque se cayó el partido. Ya lanzaron, dicen, por aquí. Bueno, bárbaro, seguramente no lo estoy viendo, pero debe estar por acá. Ya no está por acá. Así que lo voy a buscar de manera manual al partido. Codiguito correspondiente. Bien, muy bien, perfecto. Siempre se puede hacer de la vieja manera. Vamos nomás a la partida. Alcantara, vos estás ahí, llegá, dice el Super. Dale, déjame afinar para después, déjame que vaya cambiando la tonalidad en el transcurso de la partida a una un poquito más elevada, porque si sigo hablando como locutor, porque me hago el canchero y casteo todo como locutor, pongo voz de locutor y después quedo todo para la cagada y no puedo volver a flautar la voz. Tema que ya de tanto castear no me sale la voz normal. ¿Cuándo se juega la Titans Cup? Dice. ¿Titans Cup? ¿De qué está hablando? La Titans League es lo que estamos viendo, amigo. Kingston 1, Miguel 1, Miguel Chinos, Kingston Guindostano, y sí, salió lo que pensábamos que iba a salir, ahora te digo. Si Miguel lloró por el Frigid Day que le tocó, por este mapa directamente va a la llorería. Entra al Discord del Team Flauta, se mete a la llorería y se pone a tirar emojis de llantos hasta la noche. Le tocó el oro principal abajo de una colina, al frente del mapa, abajo de un acantilado encima. Imagínate a qué contribuye. Te rompe todo. Los otros dos oros para nada en una buena ubicación, a menos que arme el mapa de una manera extravagantísima, pero no lo creo. Mientras tanto, Kingston también está con un mapa bastante complejo. Un oro secundario que está prácticamente en el otro mapa, en el mapa número 4, que no van a llegar a jugar porque esto es a 3 partidas. Le toca el oro principal también bajo colina, pero pone una madera para adelante. Entonces siempre va a estar ahí más o menos con los aldeanos a mano para proteger. Miguel no puede venir a esta madera y después este oro está lejos. Eso es recomendable. Algún día cuando esté jugando voy a explicar por qué a veces la madera adelante es mejor que la madera atrás. Viste que el noob se desespera por poner el campamento madera hacia atrás normalmente, que es lo que siempre recomienda. Pero, depende del matchup, depende de la estrategia, a veces conviene colocarlo adelante. Tener los aldeanos más a mano ahí para salir disparando para adelante, como loco. Leonicop. Nations Cup, dice Jesús. Ah, la Nations Cup. No, la Nations Cup ni de hace un rato estaban jugando un showmatch Finlandia contra Suecia. Finlandia B contra Suecia A. Estaban jugando, no sé si se seguirá jugando o no. Yendo lureando Kingston. Muy bonito. Pero es el centro urbano. Déjame que te diga un ratito, nada más un ratito. Showmatches. Finlandia contra Suecia. Se está jugando en este preciso instante. Un partido, en una selva negra están jugando. Parece que ganó Suecia. Sí, parece que Finlandia B solo puede comer pan ante Suecia, que tiene a Ganji, que tiene a Ratín. Buen equipo. No es el Finlandia de Max. Igual, ojo, Nandman es un jugador de buen nivel y todo, pero parece que el juego de TG
No es el mismo de Finlandia. Claramente el resultado lo refleja. De Viper jugando contra Warrior. Ahí está castigado por era esto. 28 minutos de duración el partido. De Viper se impone en score por 800 puntos. Así que parece que el paseíto en el parque está sucediendo. Yo pongo la madera en primer lugar que encuentro. Y eso, si el jabalí no me mató, los aldeanos, dice Claudito. Hay que practicar para que no te vuelva a pasar, amigo. Quiero jugar Kalashnikov, dice Huguito. ¿Cómo andas, Huguito? Acá, mi querido amigo. Es la 19ª vez que lo digo. Juega aproximadamente a las 17 horas, Huguito. Pero como sos vos, Huguito, no tengo problema en responderte ni a vos ni a cualquiera. ¿Qué onda la LAN de marzo que estaban organizando, Juan C? ¿Te avanzó algo o caducó? Ahí te averiguo. ¿Qué quedó todo esto? Te digo enseguida. El grupito de la organización está por acá. Sí, sigue avanzando el proyecto ahí, no sé bien en qué habrá quedado, pero sigue avanzando. Lo que pasa es que como ya está todo más o menos premeditado, me parece que es cuestión de esperar ahora que llegue la fecha, más cerca la fecha. Yo como caster la verdad que no estoy tan involucrado realmente en la organización. Tengo voz y voto, pero no quiero participar porque no aporto nada, entonces viste medio como que al tío el pedo. Así es, José Luis Muniz, ¿cómo andás, amigo? Viper jugó en Arena versus Modric demostrando por qué es el mejor del mundo, dice Nano. Sí, seguramente. Pero donde vienen todos los terrenos, no es un jugador que diga, ah, pero este mapa lo caga, viste, como por ahí, qué sé yo, a Capoch, que lo ves jugar arena y decía, ah, no anda en arena. Pero sabe jugar todo. Pero juega Kalashnikov, dice Diego. A las 5, maestro. Juancito, entonces Nikov si juega, sí, a las 5, Coco. ¿Cuándo juega Tato? ¿Cuándo juega Nikov? ¿Y qué pasó entre Nikov y Capoch? Son las tres preguntas más recurrentes. Y ahí van a empezar a preguntar, ¿qué pasó entre Nikov y Capoch? Y es el momento de inventar historias. Pero ofrecerlo del paso de los feudos de parte del Indostanico que va a tener un establo para jugar Scouts. Scouts que tiene modificación de daño contra edificios. Son muy buenos para romper palizadas. Mientras tanto, por este lado, Miguel es chino. Va a meter el establo y va a meter también, supongo, Scouts. Nadie quiere ir a los oros porque los oros son nefastos. ¿Prefieres una R15 o una K47? No sé qué viene la pregunta, pero prefiero una K47, amigo. Me gustaría, de hecho, algún día tener uno. Solamente como de adorno, de mueble. Me gustaría tener una K-47 colgado en una pared de mi casa. Cuando tenga la sala de stream, me gustaría decorarla con una K-47 y un par de espadas. Una katana, una espada larga, un espadón, un mandoble, un arco. Simple flasheo con las armas. Me encantan las armas. Solamente para ver, no para usarlas, ¿no? Me quedó claro que ahora juega Nikov a las 5, güey. Acá también la encuesta le gana los likes, dice Ivancito. Seguramente. No le estoy dando mucha pelota a los likes. Y bueno, ponerme tryhard con los likes, pero si ustedes gustan, pasen y déjenlo. Un carterito, mirá. El like, suscríbete y activa la campanita para que te avise siempre que yo prenda. Y prendo todos los días, así que todos los días te voy a romper las bolas. Eso queda en la decisión de cada uno, ¿no? Vos querés activar la campanita, te vas a tener que aguantar todas las notificaciones del Age. Juan, ¿cuándo te vas de vacaciones a algún lado? Dice Diego. El 13 de febrero. El 12 termina la categoría de T90, la liga de T90. Juega la final, domingo 12 de febrero, anoten, domingo 12 de febrero, cita con el Age of Empires. Cancelen todo lo que tengan que hacer. Juega la final de la Liga T90, no sé quién carajo va a llegar, pero bueno. Y el día 13, lunes 13, me voy a Merlo unos 3-4 días con la aldeana, me voy en la moto. Va a ser unos días allá en familia. ¿Nunca tiraste con arco y flecha? Sí, me hice uno casero. Tiraba como la hostia, nada más que se me quebró hace unos años. Hace mucho que lo hice, hace como 5 años lo había fabricado en el campito. Encontré una rama bien elástica, de 2 metros. Le trencé una soga de esas de plástico. Y con una antena de televisión vieja, le fabriqué una flecha. Tornillo en la punta y era un tremendo. Saludos, Juan Cete. Encuesta y likeazo listo. Gracias, Dewin, querido. Hacía mucho que no te veía, vos también. Y desde hace tanto que te conozco y no te sé pronunciar bien el nombre. Dewin. Dewin, ahí está. O te puedo decir Dewin. Qué grande, Dewin. Gracias por ese deslingazo, mi amigo de Chile, po. Siguen merodeando los scouts de Kingston, no lo pueden matar. Capoch fue el que le rompió una botella de vino de miles de dólares a Nikov, sí. Y le quiso hacer el truquito ese, abrir el corcho así con un cuchillo y le rompió la botella y se le cayó y Nikov se renojó, imagínate. Tenía parte, se lo había... Él lo había heredado de la abuela, creo, o algo así. ¿Cuál carajo? La abuela italiana de Nikov. Tenía una botella de vino guardada, creo que de la Segunda Guerra Mundial. La tenía ahí en el sótano, imagínate.
Y jugamos a brindar por el encuentro de los dos mejores jugadores de Age of Empires de Argentina. Y le dio el honor a Capocho. Y Capocho la manqueó, ¿viste? Porque Capocho a veces manquea. Y bueno. Y me dijo, Juan 7, ¿qué moto tenés? Una Rouser 200, media viejita, pero que se la rebanca todavía. La pregunta viene porque tenía un dilema entre comprar una de las dos. Pero acá en USA es más cara la munición del AK. Como que te venden una AK-47. ¿Qué te... pero tan loco ahí? Con razón, después pasa lo que pasa en las escuelas y todo eso. ¿En serio estás hablando al pedo? ¿Cómo te vas a comprar una AK-47, maestro? Es un fusil de guerra. Un fusil de asalto, no debería ser legal. Más que tengas el, no sé, el, como acá es el RENAR, acá en Argentina tenés que estar registrado en el RENAR para poder tener armas de manera legal. Pero para tener el RENAR tenés que hacer un montón de pruebas psicológicas y todo, no es que te van a dar eso a cualquier loquito. Bueno, suele pasar. Pero es un protocolo enorme si querés tener un arma en blanco. ¿Qué pasó, aldeanito? Se tuvo que empalizar el maestro. Mirá cómo están los lobos. Y viene el escabio y dice, pará, salí de acá, perro, gira, choco, gira. ¡Fuera, fuera! Yo ahí estaba, quería carne de aldeano. Este aldeano estaba todo sangriento. Mira cómo está todo hecho poronga. En Estados Unidos la constitución dice que todos los ciudadanos tienen que tener un arma, dice Cali. Mamá. Ando con una Rouser 135, es un ferrazo, dice Diego. Sí, hermosa. Esa 135 es para andar en la ciudad, es hermosísima. Lo que quede claro, ¿qué hora juega Nico? Dice Jonathan. A las 5. Yo lo más cercano a un arco era en la Gomera, dice Tecla. Oh, ¿te acordás los soplamocos? Yo no fui nunca a usar mucho Gomera. Siempre había algún pío en el barrio que andaba con la Gomera, tenían ganas de cagarlo a trompada porque le pegaba a los pájaros. Pero nosotros sabíamos hacer guerra de soplamoco. No sé cómo le dirán ustedes el soplamoco, pero era ese, viste, que vos recortabas la parte de arriba de la botella de plástico y le atabas una bombucha, un globito, y agarrabas las bolitas de los árboles del paraíso, ¿viste? El paraíso que tiene las bolitas. Mamá, ¿cómo te la ponían esas cosas? Llegabas todo marcado y tu vieja te decía, ¿qué estuviste haciendo hoy? Oh, estuve jugando una guerra de soplamoco. Mamá, ahí está tu perra vaca, dice Tecla. Acá abajo, cosita acá. Acá las venden, cualquiera puede comprar, te registrás, pero básicamente es... y no has cometido ningún delito grave, puedes comprar armas más largas y más fácil porque las pequeñas son ocultables, dice José. Ajá. No, che, qué lindo sería tener una AK-47. Debe salir una fortuna igual. Pero solamente como mueble, insisto, no te vas a pensar que quiero andar yendo a buscar a nadie. Un elemento ridículo que en Estados Unidos vendan fusiles automáticos. Claro, porque es un arma de guerra, maestro. ¿Cuál es el horario de encuentro deportivo de alta competición de famoso jugador argentino? A las 5 de la tarde. Y anda por este lado Kingston. Intentando molestarle el... Porito por este lado, Miguel, mirá lo que es el oro, mirá lo que tengo que hacer por el oro, Mamita querida, qué mapa nefasto. Y bueno, y fíjate cómo se valió Kingston también, se hizo un super arena, un arena ultra extenso, tiene ganado y todo, tiene todo como la Argentina después de la conquista del desierto. Tiene tierra para ser dulce más de la que puede tener, después va a venir Perón y te la va a repartir. Yo tenía entendido que la pelea entre Capocho y Nico fue porque... último dijo que las temporadas nuevas de los Simpsons son graciosas y el pelo lo mandó al carajo. Bueno, en ese caso estoy con Capocho toda la vida. Últimamente estoy mirando Futurama durante el almuerzo, bueno, hoy, por ejemplo. Ah, no, en realidad hoy me puse a ver a Jorgito de la diferencia, la competencia entre Jim Carrey y Robin Williams. Pero estoy mirando Futurama cuando estoy al pedo por ahí, pongo un ratito Futurama, digo, ah, mire qué divertido Futurama, ¿por qué los Simpsons perdieron el toque? Felicitaciones, ¿cómo creció el canal? Abrazo grande, dice Belso Cambio, gracias Belsito, querido viejo amigo, gracias por seguir viniendo. Tenemos un paso de la edad de los castillos bastante... rápido, aparte de Miguel, que mete la sierra de arco. Segundo centro urbano para asegurar ese oro. Mirá lo que tiene que hacer. Mirá el centro urbano que tiene que poner Miguel. Mamita querida. Horrible, pero bueno, por lo menos se va a asegurar ese oro. Ahora hay que ver cómo se acomoda el Kingston, que tiene doble galería. Parece que va a jugar ballestero contra el chino. No comparto, no sé por qué ballestero contra el chino. Para matar camellos, bueno, vale, pero vos tenés mejores camellos, podés jugar de igual a igual. Así te va a terminar usando el rifle si le siguen preguntando por el horario en que juega Nico. A las 5 a 5. Y ahora juega balas, me vienen a boludear ahora. Todavía antes me crié ahí, le dicen coquitera. Ah, la que tiraba las bolitas del paraíso. Es tremendo. Coquitera. Yo me acuerdo que tenía un vecino que tenía un tacho de 200 litros, viste, de esos de plástico azules. Y se metía ahí adentro. Claro, mandá saludo al gordo Facu, el Ale, que estamos quemando unas carnes acá en el río en Santa Rosa. Dice, ¿pero qué onda? Míralo. No me invite, por la duda, no va a ser cosa que me vaya a andar colando. Un saludo para el gordo.
Y para la, mirá qué maestro, mi hermano con los amigos de vacaciones, acá con un boludo encerrado, casteando y Age of Empires. Ah, pero qué lindo. Tomando mate, eso sí, que no falte. ¿A qué hora juega? A las 5, dice Tommy. Y agarrar a vos, Tommy. Tengo la toalla del oso acá, Tommy. ¿Vos podés creer que tengo una toalla de Racing? ¿Qué hago? ¿La quemo? ¿Qué la hago? Tengo ganas de usarla para prender fuego un asado. Es difícil manejar moto, dice. No, no, hijo, no. Próximo es en 2001, dice Claudio. ¿Qué cosa? Carlito. Taller de maquinaria para balas parece que lo va a querer. Para Kingston, perdón, parece que lo va a querer pasar a pushear directamente desde el acantilado, que es lo que contamos, ¿no? Vos te subís arriba a la colina con un TC y de repente acá tenés un acantilado. Te pushean con bonos de colina, lo mismo. Y pegás desde acá, a una unidad acá, pegás con bonos de colina. La toalla del oso, dice el Tommy. La tengo acá. Toalla de Racing, usala para enfriar la birra. Buen punto. ¿Quién juega a las 5, Nico? Ese es mi secreto para no olvidarme nada, no llevar nada, dice Tommy. Qué grande el Tommy. Te olvidaste de unas flores por acá, no sé. Y ganadería por este lado para Miguel. Ahí vienen los camellos de Kingston. Ahí están los ballesteros de Kingston. Mete ganadería por este lado, Miguel. Necesitamos mover más rápido el camello. Necesitamos mover más rápido los camellos. Ese tercer TC de Miguel, dice Ovanelli. ¿Este o este? ¿Cuál? Este, mira, porque la madera queda re lejos. 7 porque el oro le quedaba muy expuesto. Y bueno, le ha tocado un mal mapa, Miguel. Le ha tocado un muy mal mapa. Él debe estar. Y no lloró porque dijo, no, ya está, ya lloré en el mapa anterior y después terminé ganando. Quedo como un forro. Y la verdad que sí. Llorás y después vas y ganas, ¿no? El que llora tiene que perder. Naturalmente. ¿Quién gana? ¿Un alabardero turco o un elefante mongol? ¿Cómo un elefante mongol o un alabardero turco? Maestro, ¿por qué me está hablando? ¿Estás seguro que usted juega Age of Empires y no juega Fortnite? Está rápido el cuartel. Viene la mangana de... No sale la mangana de Kingston todavía. Camello indio o no Gurjara. Debería... Full mejora debería ganar el Gurjara, me parece. No estoy seguro igual, habría que probarlos ahora. Antes ganaba el Gurjara sí o sí o sí, ahora no estoy seguro. Tiene colina para pegarle al taller, colina para pegarle al TC, y si toma el TC, colina para arrasarle la base. O sea, prácticamente vive arriba de la montaña Kingston y Miguel en el pozo. Aunque, guarda, podría invertir en redención, segunda mejora de defensa por este lado para los camellos. Doble catapulta, se viene el push de Kingston. Miguel está a punto de subir un castillo. Podría colocarlo por esta zona, tal vez. Sería lindo si lo pudiera limpiar, colocarlo por acá incluso. Pero sí que me parece que no se van a andar desplegando por ningún otro lado más que por esta colina. El combate se va a centrar principalmente en esta zona. Quiere ir a ponerle a la ciudad universitaria en el rostro. Por este lado lo va a hacer con un monasterio por acá para tratar de complementar el push. Y el Miguel con un scout ahí haciendo el daño, generando tal vez una distracción. Y se vienen los camellos, tarde monasterio, catapulta defensiva de parte de Miguel. Cuidado, pierden la catapulta. Kingston, ballesteros no me parecen que sean suficientes. Sube a la colina igual. Camellos defensivos de parte de... El lindo está ahí, no son muchos, pero tanquean mientras los ballesteros hacen daño. Le tira hasta con la catapulta por otro lado, pero va a terminar ganando el combate, Miguel. Parece que Miguel va a terminar ganando el combate, lo va a mandar para la casa y es el momento de meter el castillo. Miguel, es el momento de meter el castillo hacia adelante. Qué bien que aprovecha el tiempo y mira el castillo que lo va a meter, porque claro, también Kingston tiene un mapa horrible. Entonces le puede revertir la situación en cuestión de segundos. Catapulta, 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 catapulta. Le tira los aldeanos por este lado. Le puede guanchotear el castillo. Le puede guanchotear el castillo. No lo construye por las dudas hasta que la catapulta no muera. Es el momento de construir el castillo. Kingston no tiene para responder ese castillo. Castillo de parte de Miguel. Adelante. Tablo de parte de Kingston. Que no sé por qué, insisto. No sé por qué jugó ballestero desde un primer comienzo. Tendría que haber jugado camello. ¿Cómo te va a ganar el chino jugando camello cuando vos sos indostano? Pero qué mala toma de decisiones de parte del jugador de México. Y este scout que sigue matándole al diano. 5 al diano le mató a este scout. 5. Qué bien, Miguel, ¿eh? Es que Miguel cuando está inspirado es muy buen jugador. El tema es que normalmente está en modo flauta. Qué buena catapulta. Le mata otra catapulta. A ver si le puedo llevar un aldeano por lo menos. Tumba 2 aldeanos. Pierde la catapulta. Sube el castillo. Empieza a meter a Chukonu. Y a ver si una vez que te mete Chukonu los camellos ya no te sirven. Qué sé yo, Miguel, Kingston. No me gusta el partido que está jugando Kingston. Lleva 6 aldeanos de ventaja. Recién comienza el combate fuerte, pero perdió mucho mapa, Se queda todo este push al pedo acá. Eso es experiencia de Miguel, dice Oscar, totalmente. Le tiró toda la experiencia encima. Ahora sale paniqueadísimo a sacar piedra a Kingston y se destartala todo su juego. Crea aldeano, nada más. Fíjalo al paladín. ¿Qué hace esa pregunta, Arguincho? Quiero miembro, dice Darkseid. Forma rara de escribir Darkseid. Creo que no han preguntado. ¿A qué hora juega Bala? Dice Rubio. ¿Pero qué están preguntando? ¿Camello inca o elefante? ¿Pero qué cosa?
Lo más cercano a un camello que tienen los incas es una llama. La llama es un camélido, ¿verdad? ¿O no? Me parece que sí. Creo que es de la familia. Mete por acá un mercado el mexicano para tratar de acomodar el despelote que tiene. Supongo que lo que va a tratar de hacer Kingston es sencillo. Comprarse un paso rápido imperial y un castillo para atrever este castillo. De otra manera, de encima no se lo saca. Ballestero que muere ante el jinete. Empieza a meter jinetes encima ahora el chino. Jinete, monje, camello, ariete, chuconú. 10 camélido. Bien, perfecto, me parecía. Las llamas. Es de los dromedarios, dice. ¿Para cuándo el jinete de llama? Hay que andar en llama, mamita querida. No seas malo. Por este lado un centro urbano más para Kingston, que será el cuarto en colocar. Por de México, que pierde su oro principal. Tiene el otro oro por allá, muy fuera de lugar. Se vienen los jinetes. ¡Uy, Kingston! Menos mal que metiste esa wall, maestro. ¡Qué buena quick wall que tiró Kingston! Necesaria quick wall en este momento del partido. En este complicado, agónico momento del partido para el jugador de México. Tienen los ballesteros por este lado a defender la zona. Tienen empalizada por la parte del frente. Arietes al establo. Le van a tomar los establos. Necesita más camello. Meten más dos de defensa. Sería más prudente meter el ataque. Va a estar contra unidades cuerpo a cuerpo. Obviamente en algún momento puede llegar a tener que pelear tal vez un tanto debajo del castillo. Por eso la defensa es prioridad para Kingston en este momento, donde no tiene cómo defender esta zona. Llegan un par de camellos, pero tienen que emigrar el oro. Podoro probablemente mete a otro campamento minero por este lado, pero tampoco tiene madera. Y lo baitea y se lo lleva y llegan los ballesteros. Pero cuando llegan los ballesteros, ya se van los jinetes. Va sondeando, va jugando, maneja el ritmo del partido. El jugador de Brasil llega a un scout por este lado a ver si puede llegar a hacer algo de daño. Y él no parece percatarse de esta ofensiva. Pega un par de golpes y escapa. Por el scout. La catapulta a pushear este centro urbano a tratar de rematarlo. Todavía sigue aguantando el paso imperial. Se complica mucho para Kingston, quien va rumbeando muy prolijamente hacia el paso a la edad de los imperios. Es Miguel, que como es costumbre en el juego del brasilero, la madera se le acumula demasiado. No tiene mercado, Miguel. Creo que Miguel, cuando se dé cuenta que tiene 1200 madera, va a querer meter mercado. No tiene mercado, ¿eh? Impresionante, Miguel, sin mercado. Me gusta igual. El banco, jugar sin mercado. Es muy de pro jugar sin mercado, pero en este momento te hace falta un mercado. Y es lo que decía Barbarus el otro día. Sí, todo muy lindo, balanceas perfectamente la economía, pero llega un momento en el que te ves que se te va un recurso a carajo y necesitas el mercado y no lo tenés y quedás pintado como un boludo. Se va a ir imperial de manera honesta al tipo con 1700 de madera en el arca. ¿Cómo juega Miguel? ¡Qué tipo raro! Pero viste qué característico es ese acumulamiento de madera en el juego de Miguel. Imperial para él. Ahora creo que si Kingston se da cuenta y vende también su exceso de madera, puede copiar relativamente rápido imperial. Todavía vale muy bien la madera. Hay que aprovechar el buen precio en el mercado. Urgentemente. Me gustan los contragolpes, aunque los sacan por acá. Me da toda la persecución camellística. Tratando de rumbear para la parte de... ¡Uy! Amigos, cuidado. Cuidado con los arqueros. Kingston, Kingston. Cuidado, cuidado, cuidado. Mercado, Kingston, por favor. Mercado, 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 mercado. Mete más establos. Mercado, usa el mercado. 2000 de madera cada uno. ¡Ay, estoy, se dio cuenta! Mirá, vendió solo 1000 de madera y se compró el paso imperial, amigo. Pero claro, tenés medio partido en el mercado, no parece. Pero llega un punto en el partido. O llega un acumulamiento tal de madera y hay tan buen precio en el mercado que decís, pero gano el partido usando el mercado y no joda. No sé si gano el partido, pero te pegás una busteada en la eco tremendo. Cuando son de madera así como estos dos, ya no son de madera, sino que se le acumula la madera. Tenés que aprovechar y romper el mercado primero. Es muy importante. Obviamente también están peleando, también están viendo las posiciones, también está viendo acá Miguel que su mapa era feo, pero el del rival también estaba horrible. Le quedan los dos oros muy fuera de posición. A Kingston, que se va a ir imperial, pero no tiene mucho que hacer, me parece. No tiene más oro. Tendría que ir a buscar un oro extra, pero no sabe ni dónde están los oros extras. Lamentablemente no lo sabe. Los va a buscar, va a buscar oro extra. Sabe que tiene que haber dos pepas de tres por ahí. Aquí hay una. Y la otra, ¿dónde está la otra? Acá abajo. Lejos. Y sí, la verdad que está medio nochoneado el panorama para Kingston. Puede ser incluso imperial y GG, o sea, imperial de Miguel y GG, pero no lo sé. Yo creo que Miguel en secreto es carpintero, por eso la madera y ser huincho. El primero que venda madera gana, dice Javi. Y no te digo que así porque Kingston viene muy complicado, pero puede llegar a un punto que lo que decís, sí, sea así. Quejazo, sí, es imperial y GG. Gana Miguel su primera serie en el torneo después de haber perdido 3
y Kingston, que era el que mejor rumbeado venía, acaba de perder su tercera serie. Entonces esto me parece que a quien termina favoreciendo realmente es a Capoch. Ahora agarramos la calculadora y vamos a ver bien por qué. Mientras tanto, por este lado, 56 a 40 el KD. ¿Qué mapa? Creo que la Arabia más horrible de la historia de la T90 Titans League, claramente. Casi exactamente la misma cantidad de economía recolectada. Un poquito más de velocidad para Kingston. Tranquilo, Miguel, mirá con la paciencia que juega Miguel. Tanta paciencia que me dan ganas de darle un empujón y decirle, dale, apurate, maestro. Retiró con más de 1000 de recursos, raro, dice. No, porque se canceló el paso imperial. Cuando vos te retirás, se retira, se cancela el paso imperial, dirá. Uy, perdón, por el ruido. ¿Ves? Tenía toda la eco, tenía toda la eco, tenía toda la eco. Y cuando se retira, fíjate cómo te da los recursos imperial. Bueno, no viene a ser el caso. Ahora no te lo da los recursos. No sé por qué ahora no se sumaron, pero recién se sumaron, ¿viste? Así es el juego. Sí, existen bugs que uno va descubriendo a lo largo de su recorrido por este viaje hechístico. Bueno, ahora sí, amigos, vamos a pasar a la siguiente serie. Acabo de finalizar esta. A ver cómo quedó esto. Parece que The Viper todavía está jugando contra Warrior. En la tabla de posiciones tenemos a Miguel todo caducado. En realidad no sumaron todavía, pero debería quedar 1/3. Kingston quedaría 0/3. Miguel sumaría 3 acá. Quedaría con 9 por este lado. A 2 partidos de Capoch. Lejos de conseguirlo, pero no tanto después de todo. Kingston por este lado quedaría con acá 3. 6. También lejos de Capoch con 1-2. Con 0-3 por este lado. Complicado, ¿eh? Complicado Kingston. Bueno, y ahora lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? ACCM contra Running, que aparentemente dice esto. Ya están en vivo, no debería. No debería porque esto es con Rex. Si mal no he visto. Efectivamente, amigos. Vamos a pasar a hacer otra encuesta. Y ahora se viene el momento de pedir likes. ¿Cuántos votaron? 635 votos en la encuesta y hay 436 likes. 200 votos de diferencia. Me están robando. Pero qué bárbaro. No se olviden dejarle like, amigos, que ayuda un montón. Voy a finalizar esta encuesta porque no me quiero seguir frustrando. Voy a pasar a la siguiente partida. Esto va a estar bueno, ¿eh? CCM contra Running va a estar bastante bueno. CCM que viene prendido fuego, pero Running que viene de ganarle al campeón Winchester. Muy bien. Ahí tienen la encuesta. Running viene de ganarle a Winchester. Viene de perder contra Dow 3-0, de perder contra Balas 2-1. Y ahora se tiene que medir nada más, ni nada menos, ni nada más. Que ante el número 1, ACCM, que viene de ganarle a Balas, que viene de ganarle a Winchester, que viene de ganarle a todo el que se cruza. A Dow 2-1 le ganó. Se acaba de ganar recién de vuelta en la Admiral's Cup, como podemos ver por este lado. A 2 no parece tener freno todavía. ACCM, veremos si puede hacer algo Running, que es un clown y, en una arena, y te agarra en una arena y te rompe todo. Pero bueno, bien es bueno, es muy completo ACCM. Claro líder del grupo A. Veremos qué puede hacer Nikov también, obviamente. Recién va a arrancar, esperemos arranque con el pie derecho. Vamos a ver qué tal. Llegamos a los 500 likes antes de esta serie, sería un golazo. Hice por acá, ¿por qué me quedó mal esto? Ah, esto es otra cosa. Acá. Next up, few minutes break first. CCM versus Running. Plazo. Viene un pequeño break. Y vamos a aprovechar para ver algo. ¿Qué podemos ver? La Gold se está jugando una serie, aparentemente. Dragon Star contra Fire. A ver cómo viene eso. Parece que Fire ganó el cross. No he querido. No, hijo, no. Se le vino el nochón a Kingston de cara con el ceño fruncido. Sí, quedó complicado Kingston, amigo Noé. Pero bueno, es su primera temporada en el grupo, en la categoría de platino y está bien, estuvo bastante bien hasta ahora. Lo bueno es que ya se metió entre los mejores 24 del mundo.
por más que descienda, puede volver a ascender y vamos a ver cómo le va. Hay que juntar experiencia, no te olvides que Kingston, así como Seba, son jugadores muy jóvenes que vienen haciendo sus primeras armas, demostrando mucho potencial. Pero que claro, cuando te encontrás con jugadores con mucha experiencia por ahí, por más que sean más de madera los otros viejos chotos, te terminan ganando, te saben cómo ganarte. Gracias por el super chat, Noé, te lo agradezco enormemente, amigo. Y vamos arriba con ese ánimo, que todavía queda mucho Age of Empires por delante. No me sufra la derrota de Kingston. Mi compa jugar desde el conurbano. No sé dónde carajo está Nicobo, honestamente, amigo. ¿Qué querés que te diga? Queremos ver un anuncio, dice Tommy. ¿Querés que te ponga un anuncio? Bueno, me voy al baño. Toma, te dejo un anuncio y me voy al baño. Ahí vuelvo. Bueno, ahí estamos. ¿Qué onda, amigos? A ver qué tal. Vamos a ver ofertas en Steam. ¿Quieren ver? Bueno, vamos a ver ofertas en Steam hasta que arranque la siguiente serie, de la cual ya tenemos draft. Así que para que no sé si vamos a ver mucha oferta en Steam, amigo. Igual me lo voy a dejar bien aquí a mano para ver que un momento, tiempo muerto, podemos ver las ofertas. Bien, me acabo de poner el agua para el mate nuevamente, ya que estaba. Y ahora sí, estamos listos para arrancar con la segunda serie. Después de esta viene Nikov. A las 5 viene Nikov, amigo, a las 5. Juancito, Spirit of the Lock sacó un video de darle elefante arquero, elefante camello, como dices tú, a todas las islas del sudeste asiático. Así como Gemer y eso. Bueno, podría ser, ¿eh? Estaría bueno. Qué lindo ser premium y no comerme anuncio. Dice, ah, saltó el anuncio porque yo no probé eso, si realmente funciona o no. La verdad que ni idea. Dice la encuesta de los clandestinos, y yo te paré arriba, sí. La dictadura de la encuesta, dice el Chori. Increíble. Bueno, Ranin, como siempre, como todos conocemos, es una especie de clown. Juega mapas siempre cerrados en la medida de lo posible. Así que por eso mismo elige Fortaleza Regicida, apenas puede. Mientras ACCM banea Arena y Fortify Clearing, ACCM va a tratar de evitar jugar esa clase de mapas contra Ranin. Busca el terreno abierto, por eso elige Arabia. Y por último, mapa híbrido, que calculo que también le va a favorecer a el vietnamita. Además viene prendido fuego. A ver qué tal drafteó. Bueno, Ranin se queda con el mejor sirve para Fortaleza, que es el bengalí. Tiene litonos, maya, portugueses y francos también por este lado. Ya se metiene italiano, azteca, bohemio, gemer y vietnamita. Vamos a ver cómo sale este partido. Lanceros esteparios a los unos, dice Ramón. Podría ser también. Sí, sí. Esto quedó bugueado acá, me parece. ¿Qué hace Tato? A ver qué está haciendo Tato. Tato está jugando unos tejecitos ahí. El colega pinche. Bueno, creo que estamos todos en la misma por acá. Si Viper, a ver, déjame ver en el dashboard. Creo que está jugando y se lo puede ver a través de Facebook. De Viper Indeed. Acá está. La Viper jugando contra Warrior. Ya viene 1-0. Ganando. Está charlando, Viper, viste que te juega, te charla. No tiene ningún problema. Le viene sacando 2000 puntos de ventaja en el score. Y mientras vemos esto, un ratito me voy a preparar, me voy a llenar el termo y vuelvo. I'm
we have to follow us out a little bit. See the false spread, it's reflected. So I say we just go. Arabic writes a quick wall. Yep. Listo, listo, ahí estoy, amigo. ¿Cómo viene, Ibai? Déjame la musiquita, déjamelo escuchar al Viborón. O cinco reliquias, dice. Me encanta con la tranquilidad con la que juega este muchacho. Uno está ahí todo como constipado, tratando de micrear un cañón, ¿viste? Y esa... a calambrarse de lo tenso que se pone. Y este está ahí, mirá, estoy jugando cañoncito, tengo reliquia, tengo factoría y actualizo el campamento a madera porque soy Viper. Mirá qué bueno que soy, pero mirá qué bueno que soy, Dios mío. Lindo. Gente acá le dice qué tiene que hacer. A Viper le vas a decir qué tiene que hacer, maestro. No seas degenerado. Yeah, GG, jajaja, dice. Qué maestro, tío. Qué locura. Cómo disfruta este juego este maestro. Locura, ¿eh? A ver. Entonces ya prácticamente se mete directamente a las semis, pero mañana va a estar era. Vamos a ver si mañana se ríe así el muchacho, ¿eh? Jeje. Qué lindo los bloqueadores de anuncio, dice Richard. Sería bueno que el cañonero manual tenga su mejora, pero solo para una CIV, dice Fabián. Una especie de mejora de élite. Y lo que pasa es que estamos en un juego medieval, ¿viste? Ya si le das... bueno, qué sé yo, tenés el cofrinche. Bueno, me está jugando contra Ganshi una rankeada. No está tan activo tampoco el ranked de esta tarde, por lo menos por ahora. ¿Cómo ves el equipo de Canadá de la Nations Cup? No se anotó Canadá, me parece, al final. Creo que Canadá va sin equipo. Jugadísimo. Pronto todavía, y ya se viene la partida entre ACCM versus Running. Después de esto, por el grupo A también, viene Nikova a la cancha. Esto es ya A. Doble A no, doble A son las pilas. Doble A alguno acá, me parece. Ya debe ser, ¿o no? El artillero manual se mejora a Photon Man, dicen. Y más o menos, es el siguiente paso. Tienes Juancete, el pinche lo puso, dice Diego. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, Dieguito? ¿De qué estás hablando? Bueno, entonces vamos a tener primero un Shoals. Y yo calculo que en Shoals acá puede Running elegir lituanos o portugueses. Tal vez más lituano que portugueses. Mientras ACCM tiene italiano, bizantino. Oh, ¿qué más? Bizantino, ¿qué tal? No, italiano sale mucho en este mapa. Y es el primer pick. Tiene que jugar italiano. Y para contra italiano, ¿qué es mejor? ¿Lituano o portugués? Portugués, ¿no? Sí, un porto italiano estaría bueno. Pues de Viper por acá, ya le viene ganando 2-0 Warrior. Sigo en el parquecito. Tiburón. En breve, amigos, nos van a dar las regs. Así que vamos a chequear un poco las ofertas de Steam. A ver qué hay de oferta en Steam. Hitman 3. ¿Qué más tenemos para que me acaban de dar las recs? Lindo el Hitman. Yo había jugado el Hitman 2 Silent Assassin. Ese estaba bueno. Viejito el juego ya. Me acuerdo que lo disfruté muchísimo. Me gustaba intentar pasarlas a todas en la... y de que te daba cierta valoración cuando vos terminabas las misiones según cómo las jugabas. Y la categoría... Niño Silencioso era la más difícil de todas. Qué juego divertido. Bueno. Tenemos las Rex, así que nos vamos a ver la siguiente serie. ACCM versus Running. Bien. Save game y nos vamos nomás. Game number one. Let's go. Mirá, el señor segundo ahí. Carísimos los juegos y estos te de oferta. Déjame nomás. Déjame con el Edge que está barato. Buena suerte, diviértete. Le dice a Running ACCM por este lado, todo caballeroso. Vamos a poner el color rojo ACCM, ¿les parece? Y el color. No, el rojo al alemán. El rojo al vietnamita. ¿A quién le ponemos el rojo? Los dos son rojos, mirá. Y le ponemos el azul a Running. Ahí está, ACCM. Juega de rojo. Vamos a poner las banderitas para que quede todo más bonito. Y nos vamos derecho. A darle nomás.
y Vietnam y Germany. Por acá, ahí está, perfecto. Lituano contra italiano. Rojo vietnamita, dice Tommy. Sí, sí, ahí va. Argentina tiene 11 equipos y justamente CCM es el único pro que no está. Va, back tampoco, pero viste cómo es, va, dice Juan. Sí. Pero en Apex Legends, Juan Zeta, dice Bram. Lo había instalado en una época el Apex, lo probé y no me gustó. Me parecía re difícil, digo, ¿qué? No sabía qué tenía que apretar, qué tenía que hacer, cómo funcionaba. Viste, cuando entras a un terreno totalmente desconocido. Así que lo jugué 2-3 partidas y lo eliminé a la bosta. El que me gusta jugar de los Battle Royale es el Warzone. Warzone 2.0 está bueno, está lindo, pero aparte, viste, más se entiende lo que pasa, ¿no? ¿Jugaste Company of Heroes? No, los tengo, pero no los jugué nunca. Lo vi a Boxer jugando un par de veces ahí en el Discord y me pareció que está interesante. Ahora va a salir el Company of Heroes 3, si no me equivoco. Sale, tiene fecha de lanzamiento ahora medio cerca. Se me acordaré que lo busque después de esta serie, antes que comience Nico en Steam, que me parece que se viene un nuevo Company of Heroes. Y muy probablemente le dedique un gameplay, porque me interesa saber cuál es el juego. Igual voy sin experiencia previa, así que seguramente voy a manquear un montón. Pero me interesa probarlo. Me parece que puede llegar a estar divertido. El Warzone, dice. Warzone, así, así. Se lo acaba de escribir, Robertito. He visto un PR brasilero. Sí, está bueno también, dice. Es divertido, aparte me gusta mucho que hayan incorporado el chat de proximidad al Warzone, eso está buenísimo. Entonces vos vas ahí cuando te encontrás con otro, viste, se pone así interactiva la cosa. Y le agrega un plus de diversión, si vas ahí con ganas de divertirte, de molestar gente, está bueno. Digo, historia del aldeano, dice Fernando, ¿qué pasó? Argentina tiene 11 equipos y Canadá se anotó con Era y otros, dice Juan Rueda. Ah, sí, miraba. Ahora a las 5 de la tarde se cierran las inscripciones. 652 equipos anotados. Estuve ojeando eso también, mira. Bien, Juancito. Juancito, ¿cómo le explico a mi señora que me gusta el biberón amarillo? Dice Eric. Tendrías que tratar de buscar alguna que otra palabra, algún que otro sinónimo. Yo le diría, si le decís a tu señora me gusta el biberón amarillo, va a abrir los ojos bastante grandes, supongo. Porque vos le digo, me gusta ver cómo juega el mejor jugador del mundo de Age of Empires. Me encanta ver jugar a Orjan Larsen, alias The Viper. Juancito, ¿cómo llego a tu casa? Dice José. ¿Estás acá, amigo? Escribime por Discord, por Instagram, por algún lado y decime por el chat dónde me escribiste. Y te indico. ¿Cómo llego? Te debe andar por acá este culiado. Entonces, al italiano. 15 aldeano, UPA 15% más barato, así como los cañones salen 20% más barato, las tecnologías de los muelles de la universidad están en 33% más barato. Bueno, el italiano para jugar por el agua es la sim más piqueta en este mapa. Porque por este lado Rani juega con los lituanos, así que ya tiene dos pesqueros porque tiene el start de la hostia el lituano. Para esta clase de mapas híbridos. Bueno, por el agua no tiene nada que lo destaque particularmente de manera militar, ¿no? En cuanto a lo militar se refiere, no tiene tampoco ni una ventaja contra el italiano. Pues sí, tiene muy buen trash, que se mueve más rápido, buena caballería, que puede llegar a ser contraproducente contra el italiano, que te juega Genova Ballester y te jode. Y normalmente por acá, castillos no van a faltar, tanto por esta zona como por esta otra del oro. Así se me igual juega muy bien este mapa. Si se acuerdan, la final de la clasificatoria de la Red Bull World Legacy entre CCM y Nikov, que iban 3-3 y se definió en este mapa, que fue una brutalidad. ¿Dónde se pueden ver los equipos para la Nations Cup? Dice Cali. Eso es lo mismo que yo me pregunto. Si tenés el link, amigo, vos, Juancito, que te estabas fijando, ¿querés compartir el link en Discord? ¡Qué bien running por este lado de la guerra del aldeano! Ah, CCM no se lo va a dejar salvar, lamentablemente. No lo va a poder salvar, no. ¡Lo intenta! ¡Sí! ¡Ay, no! Casi le adelanta un cuartel, le va a tu canetera. ¿Puede devolver el favor? ¡Le puede devolver el favor! ¡Devuelva! ¡Dobla, CCM! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Uy, qué hace! ¿Qué hace? Está en alta edad media porque va a ser FC, por eso no le puede pelear al aldeano. Boludo. Bueno, en ese caso tampoco, pero ese se mandaba sin telar. Claro, hey, está la diferencia. Ay, amigo mío. Litono con buen trash, pero el condotiero cenaría. Bueno, sí, otra vez el condotiero podría llegar a aparecer a quebrar el juego. Te quise seguir por Instagram, pero no me aceptaste el follow, dice Tecla. Pará, ¿cómo te llamas Tecla por acá? Estoy recolgado con el Instagram. A ver, decime cómo te llamas y te acepto. Tengo que dejarlo en público y no sé cómo se hace. Después me voy a fijar. Me voy a chequear.
¿Cómo es tu nombre, Tecla? Hoy estuve aceptando un par. Felipe, me sigue. Grande Felipe Cetina, mirá. Quinarca, no sé quién es, pero lo tengo que confirmar. Estás, Tecla, que no te veo. Santi Farías. A ver, Santi, ¿dónde mierda está? No veo ningún Santi Farías por acá, Diego Lauren, no. No te veo, hijo. Después reviso bien y me fijo. Y a la edad de los feudos ACCM. Mete galería de tiro con arco. No tenía que meter una herrería. Nada de FC, señor. Se va a tener que quedar jugando en feudal. Mete una torre por este lado, running, para intentar ingresar a la casa. Me gusta la presión del señor Clown por este lado, que le termina jodiendo la estrategia a CSM, por lo menos retrasándole bastante, bastante fuerte. Se lo está atacando fuerte, lo está atacando bastante lindo. ¿Cuál es la contraunidad de los caballeros de orden teutónica? Siempre los padezco. Artillero manual, late y si algún que otra unidad única podés encontrar. Y si no, ballestero. Unidad más común es ballestero. Es lento, cuerpo a cuerpo te come todo. Sí o sí con unidades de rango. Artillero manual es pólvora, dice Dena. Sí. El italiano tiene que jugar ballesteros genovesi y milanesa napolitana, dice Javi. Qué rico una milanesa napolitana. Qué antojo. Hoy es muy temprano para andar comiendo. Quise seguir por internet, pero no aceptaste. Dice por ahí. Dawson, no sé si todavía está por acá. Sigue presionando. Nada de FC para el italiano. Le jodió todo. Este por este lado de la herrería para el más un ataque para las flechas. Running. Va a ver a CCM. Puede llegar a perder el scout. Está corriendo como el viento. Le ve toda la madera. Ya, un par de arqueros defensivos de parte del vietnamita que se defiende bien. Mete una torre. Podría guarecer los arqueros en la torre, pero creo que no dejó lugar. No dejó lugar para guarecer los arqueros el tontuelo. Así que bueno, esa torre está condenada a la destrucción. Manic sigue metiendo casa y casa y casa. Y tienen una guerrilla. Cuidado con los hombres de arma. Lo van a tratar de agarrar los arqueros, los hombres de arma. Bueno, cuidado. Esta guerrilla lituana encima te alcanza. Pero cliqueale el último arquero, running. Ay, Dios santo. Bueno, ese guerrillero se va a encargar de esos tres arqueros, imagino. Sete ya jugó Nico. A las 5 juega Nico, a las 5. Torre va a caer. Pierde un aldeano torpemente por este lado a CSM. Dice a granjear por allá hasta que caiga la torre. Tiene 5 aldeanos guarecidos, está perdiendo mucho tiempo. Este guerrillero. El guerrillero se va a encargar, como te digo, de esos tres arqueros con un poco de micro. No creo que logre dañar mucho al rival. Le llega por este lado el scout, no puede. Pierde la exploración ACCM. Mete un par de galeras, pero acá viene el brulote a quemar a los arqueros. Perfecto ese brulo. Pero no tan perfecto después de todo, pero sí que ya no sirve de nada ese ataque. Lo que sí, se saca la presión de encima con ese ataque. Juan, vos podrías hacer tipo cartelito que diga qué hora juega Nicop, tipo lo logo de los torneos, dice. Incluso se puede poner una cuenta regresiva. A ver si puedo poner una cuenta regresiva relativamente rápido. No quiero distraerme mucho del partido, pero ustedes me obligan. Me quiero concentrar en el partido. Ustedes me dan ideas raras y yo me pongo a micrear como un boludo. Gente que ven diferido debe estar pensando después, ¿no? ¿Qué hago acá mirando a este maestro? ¿Qué desprolijo? Te digo enseguida. Regresiva tiene que haber. A ver. Un down debería decir o algo así. Silencio. Ahí. El combate va a pasar por el agua ahora, Hay un montón de cosas para hacer acá, pero no sé. Es un super chat por acá de parte de Hugo. Perotti, ¿a qué hora juega Nico? Gracias, Huguito. 17 horas.
Ja, 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 ja. 7 horas, hijo. Claro que sí. Gracias, Huguito. Huguito tiene ganas de hacerme decir a las 5, a las 5, a las 5. Ah, ¿sabes qué puedo agregar acá? Mira, una fuente. Texto. Texto. Agregar. A las 5 le voy a poner. Fuente y escribo. ¿Qué letra fea que elegí? ¡Oh! Mirá, mirá, mirá qué publicidad que mandé ahí, maestro. Mirá qué lindo. Estoy dejando de castigar una partida por culpa de ustedes, pedazo de culiado. Mirá. Ahí ya. Corrilo, cocorrilo. No, los dos al lado de los castillos. Estuvo bien la presión de parte del jugador de Alemania, pero acaba de perder toda el agua como un drobo. Mientras tanto, ACCM se va a venir a meter un centro urbano por la zona superior. Hay un par de establos de running ahí escondidos, medios raros. Sirve. ¿Cómo es el Discord? Dice José Daus. Sumate, escribí Discord y te va a salir. Comando Discord. Alguien que le pase el Discord a José, que seguramente debe andar por acá, me parece. Quiero que la pantalla quede tipo la web de Homero. ¿Eh? Compu Mundo Hiper Mega Red. Presiono por este lado el jugador de Vietnam, la madera running, que se defiende con esa super carrilla lituana. Ese doble establo de Canuto por acá puede llegar a ser muy bueno. Llega a la edad de los castillos. De este lado no puede meter ni siquiera un campamento. ¿Pero qué hace CSM? ¿Pero qué hace? Tiene que comprar madera, no tiene madera. Tiene que meter un campamento minero y cuando lleguen los jinetes se va a morir. Menos que tiene una super quick wall. ¿Qué dicen? ¿Cuigualea el oro o no cuigualea el oro, CCM? ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué desprolijo? Está esperando que le dé la madera, ¿eh? Está esperando que le dé la madera. Está esperando que le dé la madera. Mete calera de guerra. Está. Se vienen los primeros jinetes. Se vienen los primeros jinetes. Me parece ya Rani está juntando piedra como para un castillo. También lo hace CCM. La guerrilla acaba de morir. Parece ser que no pudo. Jinete. Hay que ver si tiene la suerte de verlo, ¿eh? Porque los jinetes, como ustedes ven, es lo que yo sugería para el Shiribam. Ya ayer en el refugio del Shiribam, ya que le sacan una línea de visión que vea tan poco como el jinete, ya que está una buena máquina de raidear y que se mueve tan rápido que por lo menos sea medio ciego. Mira, ¿ves? Un Shiribam yo hubiera visto esto, un jinete no lo ve. Ahí tenés, listo. Ahí tenés un nerfeo. Bueno, igual le va a llegar por acá, directamente donde sabe que puede lastimarlo. Por eso el jinete franco también es uno de los mejores, no solamente por tener más puntos de vida, y después cuando es caballero o es paladín, sino porque tiene más línea de visión. Es muy importante. Bien, buen daño por este lado, aparte de Running, el alemán, lo está haciendo bárbaro. ¿Cómo estás, hermano? Dice Germán Sarli. Bien, amigo, ¿y vos? ¿Todo bien? Mirá con la buena onda que llega este maestro. Ahí tenés el Discord, José, fíjate. Juanzo de Santa Fe, ¿no? Del sur de la provincia de Córdoba, casi Santa Fe. No vio ese centro urbano, lamentablemente. Pero sí que le dolió un montón a CCM perder toda esta zona. Un centro urbano por aquí, ahora cerca del orito. Meter otro centro urbano por acá, cerca de la piedrita, para mantenerse a salvo por ese flanco ante la presencia de los ballesteros del rival. Puede llegar a ser de gran utilidad, guarda con el agua igual. Se me ganó el agua, pero no tiene tanta pesca, así que también medio ganar el agua de esa manera al pedo. Se le va a tratar de inmiscuir en alguna zona, pero no hay zona por donde entrar todavía. La casa de CCM tiene una wall natural de bosque por acá, impresionante. No le vio todavía ahí, ¿eh? No lo vio todavía ahí, qué bárbaro. La torre, se le va a caer la torre, qué lástima. A ver cómo se desgrana la torre. ¿Y tú eras argentina? Dice, sí, tengo que poner ARG. Y te lo edito. No, poner algo ahí, una negrita o algo. Contorno, mira, le podemos poner contorno. Color negro. Mirá qué bonito que quedó. Qué bueno que soy. Guarda con los ballesteros atrás de la madera. Quiero meter un monasterio por este lado. El lituano running. Monasterio que trabaja más rápido. Reliquias que le dan ataque a la caballería. 7 caballitos por este lado para el jugador de Alemania. Pierde la torre. Al final no la vi.
Si le van a meter los jinetes por este lado, va a intentarlo por lo menos. Va a salir un monje de parte del italiano. No todavía, no por lo menos por ahora. Necesita un castillo rápido para cambiar a Genovés Ballestero. Para empezar a crear algunos. Bueno, acá en Corrientes, 38 grados a la sombra. Mamita querida, qué nochón. Le tipografía Comic Sans en color amarillo, por favor. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo es? A ver. Comic Sans. Color amarillo. Y haciendo esto, ¿por qué te hago caso? Ahí está, mirá. ¿Ahí te gusta? Ah, aparece la letra de los Simpsons. Me va a morir por acá. Urbano. Tierno pero mal, dice Germancito. Qué lindo calor, amigo, de estar para tomar unos tereré. Alvarovsky. Juan de Alvarovsky. Gracias por existir, Juan Sete. Gracias por venir, amigo mío. Gracias por el superchat también. Por bancar el canal. Qué grande, Alvarovsky. Y este es de parte de Running por este lado. Pumba. Ya tiene una reliquia, que te tiene más uno de ataque sin tener herrería. Diseño gráfico es mi pasión. Comic Sans amarilla. ¿Qué dice abajo en amarillo que se me pixela? Dice porca. Dice Nikon versus balas, 17 horas Argentina. Un chivo malísimo. Mirá, mirá, mirá. Mirá, por culpa de la línea de visión de los jinetes, recién ahora. Mirá toda la hostia que se come Running por un cuadrito. Por un cuadrito la línea de visión. Se me caso, vos, Lord Patito, estás acá todavía, que tenés contacto con los desarrolladores ahí más directo que yo. Decirle, maestro, al Shiremon ya lo que le tenés que nerfear no es la velocidad, no es el costo. Bueno, sí, es la velocidad y también el costo. Pero es sacarle un cuadrito línea de visión. Ahí tenés un nerfeo discreto y muy funcional. Que sean ciegos en lo posible. Tendría que ver un solo cuadrito los Shiremon ya. Ay, amigo, running, 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 running. Ahí está. Muy bien. Caballería ligera para Running, que tiene para meter un castillo. Hay que ver dónde coloca el castillo. Red de caballero por este lado para ACCM, que se dedica a pescar ahora. Se dedica a la pesca, ya que los pesqueros salen 15% más baratos. Puede pescar todo lo que quiera. Voy llegando en qué van, dice ciclista. Oh, hola, ciclista, ¿cómo andas, amigo? KSX, Juan City dice Dart. Entreré de Ananá, pega como padre de los borrachos. ¿Qué dice? A ver, tengo una solicitud de mensaje, José Daus. A ver. A ver si viene el amigo. Ahí le pasé la dirección y todas las coordenadas. ¡Opa! A donde vino una primera torre, viene ahora un castillo. Este por el centro urbano va a morir. Pone otro centro urbano por acá. Va a tratar de dominar este oro running, imagino. Se viene con los monjes para adelante. Dos reliquias para cada uno. Esos jinetes pegan fuerte. Pero el otro ya va juntando Genovés Ballestero. Unidad muy buena el Genovés Ballestero para matar caballería. Pega 6 más 2 más 5 contra caballo. Pega más fuerte que la bosta. ¿La mención a laptop vieja la puedo usar como segunda pantalla? Sí, deberías. Seguramente vas a tener que conseguirte un adaptador de conector VGA a HDMI, pero sí. Chakram está bien, dice Ramón. Y el Chakram sí. Cuando son muchos sigue siendo muy bueno para matar infantería, pero bueno, para algo tiene que servir también, ¿no? Porque el nerfeo que le dieron le dolió. Si nerfeas al Urjar otra vez, capaz matás la SIP, dice. Por eso te digo, bajarle un cuadrito línea de visión. No te estoy proponiendo un nerfeo tampoco tan garrafal. Pero viste, a la unidad en sí le sacas una línea de visión y ya está, listo. El Gulam es demasiado fuerte individualmente, dice Ramón. El Gulam le tiene que sacar el daño de bonus contra Águila, ese que tiene, brutal contra Águila. Puede matar a las Águilas tan fácilmente. Una mejora de la pureza de sangre por este lado para Running. Esos caballos se la banquen más. La de los imperios para el italiano le sale tan barato que lo hace rapidísimo. Running recién sacando un poquito de oro por acá. Sacando sus oros por este lado, pero vienen los Genovés Ballesteros. Monje, el monje, el monje, el monje. Por el monje. ¿Dónde están los jinetes? Igual no sé si van a ganar, no les sirve venir acá los jinetes, se van a morir. La balística. Tiene la balística.
Complicado para Running. Bien, el CCM llevando el partido a donde le conviene llevarlo. ¿Qué pasa con el sonido si pones uno de esos convertores? El VGA no lleva sonido HDMI, sí, dice. Y pero normalmente vas a querer usar solamente como segundo monitor. Se supone que el sonido ya lo está sacando por otro lado, imagino. Salve. Balística por acá para ACCM. Castillo por acá, Castillo. Allá. Que no ves. Ballesteros tiene 13. Casi que le va a dar para el élite, te digo. Tiene que meter más 3. Y la química mejor primero. Ahí va el más 3 y la química, a ver. Bueno, la química supongo después en cola. Sale barato, aparte para el italiano, la universidad. La agarra con los jinetes por acá, pero mira cómo baja el jinete, mira cómo baja el jinete, mira. Mamita, que pegan fuerte. Ahí está, listo. Pero, oh, las catapultas. Acá se puede golear, está goleado con el bosque, está goleado con el bosque. Le quedan las catapultas al otro lado, así se ve como un boludo. Brazalete de cuero, química, ahora sí. Los genios ballesteros son la hostia, tío. Pumba. Los caballos. Tienen que jugar guerrilla running, lamentablemente. Igual no se va a poder ir a Imperial jamás. Con la economía que maneja. Bueno, está jejazo, básicamente. Ahí intenta un contragolpe. Pero claro. Jejeadísimo running. ACCM lo jugó con una calma increíble. El partido lo fue llevando lentamente poco a poco donde le convenía. Bien por Running que lo intentó, pero no terminó de rendir en absoluto. Bueno, vamos a ver cómo sale la segunda partida en el home map de Running. Mapa lento, 50-41 al CAD, económicamente 5.000 puntos de recursos de ventaja. Gente de una PM a 61. Running juega un poquito más rápido, CCM juega muy tranquilo. La paciencia, la calma del tío Dautia, quien le ganó en una ronda pasada 2-1. Por eso hoy está número 1. El jugador de Vietnam está hecho una bestia. Ya no quiere ganar lituano. Y un buen contrapick de Civi también. Ahora se va a jugar Fortaleza Regicida. Veremos si muere el rey. ¿Cómo va Viper acá? Viper ya terminó, ya ganó, por supuesto. Viper ya está, ya hizo su labor aquí. Uy, ¿qué hice? No. Colocame acá esto de vuelta. Ahí está. Y ahora Running ACCM 9. Si gana 3-0 esta serie, puede terminar empatando a Era del grupo C, que es el que más ganador viene junto con Mr. Yo, tal vez, que perdió un solo game. El resto no tiene posibilidades de igualarlos. Sólidos. Así que ahora se viene. Ah, no, yo no tengo que esperar nada, tengo las Rex. Me has aceptado en Insta. Disculpa, Juan, fue un error mío. No pasa nada, tecla. Y normalmente cada tanto reviso y voy aceptando. Te doy el tercero otra partida. Estoy de acuerdo con eso, amigo. Viene Fortaleza. Y para acá tenemos los bengalíes. Y tenemos por el otro lado, supongo, los bohemios o azteca podría ser. Escucha, bohemio. Y ahí estamos, amigos. Entonces tenemos a Running con los bengalíes. Vamos a ver cómo le va con esta super civil de Fortaleza. Mientras que por este otro lado a CCM. Juega con los bohemios. Con los hofnices, con los alabardiros. Ojo con eso. Herramientas bohemias. A ver, amigos, un segundito. Voy a ver si está abierto para cuando venga este maestro. Que me parece que va a venir. Ahí vengo, eh. Creo que todavía ni siquiera abrí la puerta del frente. Tienen bonus contra arqueros.
Bueno, ahí estoy. Y de vuelta tenemos un superchat de Ramón Correa. ¿Cómo anda mi amigo matematiquisto? ¿Todo bien, Ramón? ¿Qué unidades tienen bonus contra arqueros? Dice la guerrilla, el Gulam, el Uscarle. Sí, puedo estar 200 años, un montón de unidades que tienen bonus contra arquero. ¿Cuántas crees que tenemos? A ver, vamos a contar. Tenemos guerrilla. Tenemos Uscarle. Tenemos Gulam. Jinete persa, como dice el Mati. Piensen. Otra unidad de que tiene bonus contra arquero. Quiero buscarle escaramuzador cenete. Gulam. Caballero siciliano. ¿Cómo caballero siciliano? ¿Cómo es eso del caballero siciliano? ¿Por qué tendría ataque contra arquero? La caballería del... ¿Cómo se llama este? El birmano. La caballería del birmano. Tiene bonus de daño contra arquero. Con la corona. Creo que le da más 5 contra arquero, puede ser. El usar polaco, sí, bien. Ratán no tiene bonificación de daño contra arquero. Es bueno contra arquero, pero no tiene bonificación. Catapulta no tiene bonificación, solamente pega fuerte. Los turcos tienen más defensa contra arquero, sí, pero no tiene bonificación de daño. Mercado herrería para tirar dos para Running. A ver si sale a pelear con esos super monjes ultra duros del Bengalí. Para tratar de llevarse la mayor cantidad de reliquias posibles. Van a guardar los reyes por acá tranquilo, dentro de las torres, pasito. Saca piedra por este lado, aprovechando que tiene campamento dinero en el oro muy cerca. No tiene que viajar hacia el TC para después meter los tres centros urbanos. Por este lado, Running, no veo que vayan sacando piedra todavía. Así que parece que va a meter solamente un centro urbano. Ah, no, va a meter dos. Ahí se va llevando a los aldeanos a picar piedra. ¿Y este persa tiene más dos contra arqueros? Sí, exactamente. Le tiene bonificación de más dos de daño contra arqueros. Aparecen en la torre de guardia por acá los reyes. Capturilla ahora avisa dónde se meten los reyes. ¿Qué opinas de un mix de ligeras y ratas? Dice Fabián. Me parece muy fuerte un mix de ligeras y ratas. El bengalino tiene user, pero tiene ligeras full mejoras. Andan bastante bien. Para mixear, está bien. Creo que es una de las opciones más viables que tiene para combinar ejército bengalí. Aunque normalmente, si la eco le da, prefiere meter elefantes. Elefantes que tienen 25% de resistencia al daño de bonus y a las conversiones. O sea, son elefantes muy buenos. Técnica de madera, Darte fortaleza despacito, lentamente, poco a poco. Se van yendo a la de los castillos. Dos aldeanos en el oro solamente para CCM. 7 en el oro para Running, que va a meter, yo calculo, o doble monasterio, o rata y monje. Rata vale 60 madera, 60 de oro, si mal no recuerdo. Monje sale 100 de oro. A ver, ¿mete doble monasterio? No, mete un centro urbano por acá. Faltan 10 de piedra para meter el otro, así que tal día no apenas haga el viaje, va a meter el otro. Pero bueno, voy a, por acá para CCM. Bueno, por allá, no te olvides, amigo, que para el bohemio es meta jugar con el fervor, así que el monasterio no debería tardar en subir para el vietnamita. Lo único que nos faltó es el galeón artillado con más 15. El galeón artillado tiene bonus contra arquero. Esos bonus rarísimos que si no mirás el canal de Espíritu Estelón no te enterás, viste. O el bonus del genovés ballestero contra barco, viste, sí. Pero ¿qué? ¿Un arquero con bonus contra barco? Bueno, sí. Voy a chequear acá el Discord el amigo este que va a venir. Tomás, supongo, va a venir. Voy a compartir un mate. Le voy a dar una chupada del mate para que pruebe, para que vea lo que es el mate del caster. Quería ver mana con corona y se dijo que está retrasado. Venite al presente, Diego, te si puedes. Fíjate el bengalí como tiene esa ventaja de aldeano, porque el bengalí cada vez que avanza de edad le regalan 2 aldeanos por centro urbano construido. Y después el imperial tiene una corona muy útil, que es la Mahayana, que te hace que los aldeanos ocupen menos población. Eso es muy útil para cuando la cosa se pone de full pop, spam.
Cruz va a tener mucho más ejército en cancha sin tener que andar deleteando al Dian. Pablo Nico González dice, mandale un saludo a mi señora Laura. Un saludo para Laura, gracias por estar, amigo. Señora Laura. Señorita Laura, ¿como la mexicana? ¡Que pase el degenerado! Esa para agregarla a la botonera, ¿eh? Brunito querido, perdiste el miembro, Bruno. Y los monasterios, y los monjes, y la reliquia, y Candela y la moto. ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie va a jugar por las reliquias? Todos están bumeando, bumeando y bumeando. Era de bumear. Señorita Laura es peruana, ¿no? Ah, yo creí que era mexicana, no sé. Ey, peruana, dice Ramón. Ah, mira vos, pensé que era de México, te lo juro. Igual nunca vi el programa, pero vi un par de memes así. Digo, no puede ser que exista semejante barbaridad de programa. Monasterio por este lado para Running. Otra de botonera es matadlos, dice Tommy. ¿De qué? ¿Quién querés matar? Monasterio por aquí, monasterio por allá. Bueno, parece que la prioridad es el boom y después viene por acá el monjaje. Cámara Juanquete, ahí está. ¿Quieren que le demos asilo al expresidente que se lleven a Laura? Dice Ramón. Bueno. Fervor, ahí está, como te digo. El fervor es meta para el bohemio. Hay que meter el fervor cuando sos bohemio. El aldeanaje empieza a moverse al tronco. Ahora la vaca se quiere. Pero vaca, qué hincha pelota que sos. Que soy tu portero. Esta perra. Ah, no. Vuelve loco. Ahí te abro, ahí te abro. Voy a abrir a la vaca y ven. Ahí está. Creo que acá la adoptamos. Había programas peores acá en México. Al pueblo le gusta el morbo y se va. Lea de scouts, monjaje. Monjaje con 3/3 de defensa. Mirá la defensa que tiene ese monje. Se banca todo ese monje y ahora va a tener la santidad más y va a bancar todavía. Cuarto centro urbano para Running. Como le gusta boomear, como le gusta jugar esta clase de mapas. Y hace, se meta a Hauser, amigos. Hauser. Prohibido quedarse Hauser en fortaleza. ¿Te quedas Hauser en fortaleza? Perdés medio partido. Me gusta lo del cañón de salva. ¿Cuánto perro y gato tiene? Dos perros y un gato. ¿Tienes un gato? ¿Puedo moverlo? Sí, pero no sé dónde está. Debe estar afuera, ya lo voy a traer. Le gusta dormir la siesta por ahí, abajo de las plantas, se revuelca. ¡Oh, no, 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 no! Optimista el monje, ¿eh? ¿Quieren que le demos asilo? Allá leí eso. Malditos boomers, dice Turbo. Carretilla para CCM. Aldeanos que van a empezar a moverse muy rápidamente. ¿Qué hace el fervor bohemio, maestro? Dice Scott Arroyo. Le da 15% más de movilidad a los monjes y también a los aldeanos. En el caso de esta civis, particularmente, le da bonus de movilidad a los aldeanos también. Así que por eso mismo es buenísimo, sale barato y los aldeanos se mueven mucho más rápido. Entonces tienen mucha más eficiencia laboral dentro de las granjas, en el transporte de los recursos y demás. A ver, le convierte. Sí, muy bien, el monjaje, qué lindo el monjaje. Y este no le va a convertir, lamentablemente, porque tinga... Tuki, pumba. ¡Epa! Salvó justo. Y este te lo guanchotean. Oh, bien, scoutito. Igual comió plomo. El monje. Dale, monje. Corre. Dale. ¡Corre, Forest! ¡Corre! Dale. Pero la tranquera. Abrí. Ahí está. Listo. Redención para Rani. Le quiere convertir los carritos. Invierte 475 de oro para convertir estos carritos que son medios chotos, pero bueno. Con los carritos, mirá qué lindo que se mueven los carritos. Vete ahí, parecen flautas. Son como flautas. Podrían ir tocando la flauta en lugar de tirar balas ahí haciendo ruido. Ay. Redención, vuélalo. Uno. Le convierte uno. Y mete la expiación también para convertirle a los monjes al enemigo. Como le gusta jugar monjes a Running, es una CV ideal para jugar monje house a Running. Inadmisible. Miró Running. Deletealo. Gracias. Se murió el monje.
Finn viniera por aquí. Y le convierte el lancero, le convierte todo, pero a CCM te están convirtiendo todo, así que mete su propia expiación. Pues el Bohemio se puede comprar la energía solo con comida, dice Ramón. Sí, pero esa corona no creo que la vayamos a ver hoy, Ramón. Lamentablemente, que te cuente que esa corona en Imperial es bastante obsoleta. Cuatro galerías de tiro con arco. Bueno, en un matchup así puede llegar a ser necesaria y funcional, pero aún así lo dudo mucho. Si la cosa se estira mucho, puede funcionar esa corona, pero viste que cuando llegue muchas unidades el monje empieza a perder jerarquía porque es una unidad que mi crearla se hace complicado. Imperial para Running, mamita, qué buen tiempo de Imperial que mete. Le convierte en el monje igual. Dos reliquias para Running, acaba de guarecerse la segunda. ¿Dónde la guareció? En el otro monasterio, acá. Perfecto, se acaba de guarecer esta reliquia por acá. Sabe que está esa otra por aquel lado, la va a buscar. Sabe que está hacia la zona norte la última. Pero esa no sé si la va a buscar. Tres monjes, tiene tres monasterios activos el Bohemio. Quieren convertir por este lado el monje, le convierte en el monje. Gastó la fe con los dos monjes. Este monje podría convertirlo en otro monje, pero no tiene fe. Ahora se va a tener que comer un cañonazo. Pumba. Ah, no. ¿Viste la película de los Bohemios, sus citas en Netflix? Dice Diego, no, ¿está buena? ¿Cómo se llama? Ahora quiere entrar, no te digo, esta perra me está boludeando. Vierte el monje. No sé qué, un rato fuera, me voy a hacer el boludo, no lo voy a abrir. Guerrillero de élite, por este lado para CCM. Ah, no, ¿se va a ir Imperial o ya se fue Imperial? Sí, ya se fue Imperial, parecido, digo, no tenía economía. El vagón cusita, este como va acribillando monje por la espalda. Vierte en un monje. Este monje tendría que deletearlo. No, le convierten. Reconvierte el monje. Este monje se va para el lado del azul. Y le convierte el monje. Le voy a abrir, le voy a abrir. Ahí voy, vaca. Qué demandante. Voy a hacerle un agujero a la puerta, le voy a poner esas puertitas que se mueven así, viste, para que entre y salga cuando quiera. Te viene castillo delante para Rani, compra 100 de piedra, no importa nada. Y si tengo 3 reliquias, me voy a comprar todo lo que se me antoje comprar. Me lo compro y listo. Entiendo, castillo arriba de la colina, guerrilla por un lado, guerrilla por el otro. Guerrilla monje. Podría meter el carrito por este lado, ¿eh? Ahí está, letras de imprenta, va metiendo ahora. El alemán que empieza a volorear primero, mira los monjes cómo se van pegando la vuelta enseguidita. Nomás mete la teocracia para también evitar el mal micreo de los monjes. Te digo que si hay un match en el que se puede ver la corona del bengalí, es del bohemio, es en este, ¿eh? No es joda. Esto se va a poner monjal al extremo. ¿Por qué no dejar la puerta abierta, Juancete? Dicen, porque tengo el aire prendido, hace un poco calor afuera, entonces no dejo la puerta abierta por eso. Y no, sí, igual no hace tanto calor, y creo que estoy exagerando, pero como estoy tomando mate, ¿viste? Me sale carísimo tomar mate, honestamente, no por la yerba, sino por el aire acondicionado, pero bueno, ya fue. Para eso lo compré. Se llama medieval en español, es la historia de Hansiska. Ah, el de la campaña, mirá. Aparecen los vagones y hasta un león. Mirá, qué bien. El tuerto es Hansiska. Tengo que jugar la campaña esa. Si alguien la jugó y qué tal está, pero tengo que jugarla. Es una duda pendiente que tengo que jugar la campaña de las nuevas civilizaciones. Tenidos de asedio, iluminación, brazalete de cuero para Running. Mirá la economía que tiene. Running puede meter cualquier tipo de tecnología que se le antoje. Cualquier cosa es viable. No juega ni un solo rata, full guerrilla, monje. Por este lado mete piquero por si acaso. Imagino CCM, aunque no lo vaya a requerir por lo menos de momento. Mete letra de imprenta, iluminación, teocracia también. Todas las tecnologías que valen oro. Las está comprando, lo valen oro. Por eso te digo, la tecnología esa es muy inviable. Sobre todo porque aparte, viste, la comida te cuesta un montón tenerla. Si tenés que invertir comida en una tecnología que hace que después los monjes, en lugar de mejorarse con oro, se mejoren con comida, vas a terminar tardando 3 partidas en hacer que funcione, insisto. Esa tecnología es inviable. Ahí tenemos por este lado al monje que se trae la reliquia. El 4 lanzapiedra, un castillo que cayó como si fuera de cartón. Rompe todas las murallas ACCM. Puerta incluida, tiene que meter la mejor de Jofnice cuanto antes. Está buscando la economía para meter la mejor de Jofnice. Para tratar de snipear los lanzapiedras. Cuidado por acá, necesita los monjes para ir a convertir los cañones. Y la letra de imprenta. ¿Por qué no metió la letra de imprenta, Running? ¿Pero qué hizo? Tenía que meter la letra de imprenta, maestro. Para tener más rango, para poder contra los cañones también. Mete Jofnice. Táctica de los partos. Mete Running, que parece que va a tener. Va a intentar jugar ratas. Aparentemente va a intentar jugar ratas. Necesita meter la mejora defensiva. El castillo. Invierte el monje. El monje convertido muere. El monje convertido muere también por acá debajo del castillo. Este castillo está haciendo un trabajito espectacular.
Caen algunos cuatro monjes, tiran manos de los lanzapiedras, pero vienen los cañones y los cañones van a romper los lanzapiedras rápido. Se olvidó la táctica, la letra de imprenta, y eso le salió carísimo a los monjes, ¿eh? Le salió muy caro, este tampoco las tiene, las letras de imprenta. Ah, sí tenía letra de imprenta, lo que pasa es que justo tenía un monje que se ve que era convertido. Claro, claro, me parecía. Entonces en ese caso sí, está bien. Sé que hay algunos monjes que estaban convertidos de antes y no recibieron las mejoras. Por eso mismo. Pero por este lado el cañón. Convertido y caducado. Convertido y abatido. La de guerrilla necesita las mejores defensivas para la guerrilla. También necesita la última defensiva para la guerrilla de maestro. Mete las tácticas de Gwengen por KCSM para que lo hagas. Perdón. Unidad de pólvora se mueven 10% más rápido. 15 creo. Y bueno, 29% de las campañas en difícil. Me faltan como dos capítulos que son muy difíciles, dice Scott Arrón. Ah, todas las coronitas doradas, las medallitas doradas, sí, está bueno. Lindo logro ese. Y hay logros dentro de las misiones, pero tenés que hacer cosas muy puntuales, es re difícil. ¿Alguien por acá, por casualidad, tiene el 100% de los logros de Age of Empires? Difícil, ¿eh? Elefantes arqueros del Bengali con resistencia a la conversión. Con la mejora de la corona puede llegar a tener 20% mayor cadencia. Son unos muy buenos elefantes. Te digo que de las civis indias creo que es el mejor elefante arquero es el del bengalí. Si no me equivoco. El que más cadencia tiene es el Burjara, pero al no tener ganadería ni pureza de sangre termina siendo un tanto débil. Pero es el que más DPM tiene. Igual este es buenísimo. Metió Fair Running, dice Darío. ¿Metió Fair Running? ¿Metió la fe en serio? ¿Metió la fe? Mamá, la tecnología más cara del juego metió. Increíble. Bueno, porque va a jugar elefante arquero y necesita que no se le conviertan. Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido invertir en la fe. Sobre que tiene 25% más de resistencia a la conversión, más la fe van a ser inconvertibles. Lo que sí necesita es meter más monjes por su propia cuenta para convertir los cañones. Es ir para adelante con los elefantes, cuidado con la guerrilla que es mucha. Igual el elefante se la banca mucho también. Faltarían la pureza de sangre y la ganadería, insisto. Necesita un establo. Running, que no sé si tiene un establo. Ahí va a meter un establo. Estaba apretando la hotkey como un boludo, eso justo. Estamos en sincronía de pensamiento con los jugadores. Estamos bien. Mira, le falta Pikes. Pikes tiene Pikes, ahora sí tiene Pikes. Mira, así que me querés convertir, ¿eh? ¿Sabés cuándo le va a convertir a estos elefantes? Me le convirtió uno. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Está perdiendo también muchos elefantes igual, ¿eh? Ojo, lo convierte, después de todo le convierte. La fe parece no servir para un carajo. Hay muchos Hofnices, los monjes van a los Hofnices. Eso. Uno convierte, pégale a los otros Hofnices. Maestro, le pega por acá la grilla de espalda. No termina de hacer tanto efecto como hubiera podido esperarse uno. Mirá los aldeanos, la velocidad que tienen los aldeanos. Parece que está en velocidad rápida, pero no está en velocidad normal, muchachos. Simplemente se mueven así a la velocidad de la luz. Va a tratar de entrar el castillo para esta colina running, donde están los cuarteles del rival, que va a tratar de empezar a spamear al abardero. No es fácil contra el bohemio late game. ¿Cómo se complica contra el bohemio late game? Como el del Gurjara no va a tener por ese de ganar. El Gurjara no, el del... Perdón, dravídico quise decir, maestro. Discúlpeme usted, me confundí. Campaña de los sicilianos es muy buena. Mapitas con forma de Italia y norte de África. Mirá qué lindo. Aguanta un montón el contra guerrilla, el del bengalí. Claro, porque recibe menos daño de bonus. Y esto pega 4 nada más, creo. 5 contra arquero de bonus. 4 pega contra arquero de bonus. O sea que a esto le pega 3 más o menos por el 25% de resistencia. Uy, cañón convertido que le pega por este lado y lo abaten. Al guerrillaje. Mete la ganadería para moverse un poco más rápido. Le faltaría la pureza. Viene la pureza. Adelanta la guerrilla, lo está matando, lo obliga a replegarse con los cañones hasta lo más... ¡Ay, cae el castillo! Lamentablemente no lo puede aguantar, igual va a tumbar todo, lo lanza, pero falta la química, ¿eh? Está faltando la química, estos arqueros elefantes de élite. Dravídicos son una garcha en todos, sí. Son los mejores, los que más daño hacen los elefantes arqueros dravídicos, pero no dejan de ser una porquería. Mirá los aldeanos estos, qué cosa antinatural, cómo se mueven, cómo corren, la velocidad que manejan. Tienen desesperados a reparar y no llega ninguno. Quedó todo una alfombra roja, literal, de aldeanos ahí caducados. Le trata de convertir a los elefantes, pero no sabe que tiene la fe. Se lo come. ¿Cómo juega Rani en esta clase de mapa? Guarda con el regicidio, ¿eh? Hay un alabardero porque ha metido, no pasa nada, pero guarda con el regicidio. Que se muera el rey y nos vimos en Disney. Es el spam de elefante que está metiendo este muchacho, mamita querida. Que quiere convertir los edificios, parece ser, con ese monje ahí. Buena cadencia los elefantes con Pikes, igual pegan bastante bien. No parece querer meter la química jamás, Running, no sé por qué. Así que no quiere que tiren fuego, qué sé yo. Banco al dravídico, pero el elefante bengalí es superior. Sí, el elefante bengalí es otra cosa. Mucho más completo, completísimo. Tiene todo y incluso un bonus. Por este lado la armadura
Última armadura para los alabarderos. Sí, que tienen buen daño de bono contra elefante. Los derriten a los elefantes, por eso el soporte de guerrilla por detrás es necesario. Podrían incluso intentar artilleros de bengalí, pero no, no creo contra la guerrilla del bohemio, no creo. Y no sé si tiene artilleros, no estoy seguro. Volví, pero no veo la química. Dice, no, no veo la química. Yo tampoco. Slayer necesitaría la química nada más por este lado. Running, no sé por qué no la desarrolla la química. No sé por qué, honestamente. Debería hacerlo. Claro, Noro, todo lo que está jugando Running de todas maneras, ¿eh? Igual ese castillo le está saliendo caro en piedras. Se queda sin piedras. Ese me parece que reparando va a perder la posición y probablemente pueden ir a snipear al rey. Qué lindo sería ver un snipeo del rey como el que vimos el día de ayer. Partida que se definió por. Por rey snipeado, convierte la guerrilla al monje. Muere el monje, pero convierte la guerrilla al monje. Qué monje guapo. Sigue comprando piedra, está comprando piedra para reparar un castillo que cae. Y ACCM empieza a morir y cuando muera, no sé. Perder su segunda partida en el torneo ya no va a poder igualar el récord de ERA. Cuidado con eso, Vale, no tiene nada que ver porque son de dos grupos distintos, pero es importante, viste, por el orgullo. Y haciendo pichí. Y bueno, elefante de. Es que la falta de ganadería es terrible. Sí, la falta de ganadería es terrible. Igual este tiene, el que no tiene es el dravídico. Ay, los alabarderos, se mete abajo de los alabarderos. Está miqueando mal, está pegando mal. Bueno, los elefantes. Se la banca CSM, va a tratar de abatir este castillo por ahí, por el costado. Como vamos con acceso. El acceso le está robando los oros a CSM. ACCM que está jugando sin oro en este momento. Que le complica mucho, le va a tratar de ir a batir a los Hofnices. Los alabarderos van a evitar que eso suceda. La química, maestro, recién ahora va a empezar a meter la química. Recién ahora empieza a meter la química. Running. Complicado el partido, no está para nada resuelto. Vienen un par de ratas que si se mueven para arriba van a poder raidearle todo este aldeano. Que viene la velocidad de los aldeanos. No puedo dejar de sorprenderme de la velocidad de los aldeanos. Uy, la cantidad de carritos de elefante que hay acá. Todos los carritos de elefante que lo agarraron los rojirri, maestros elefantes. Mamá. Tira a toda costa otro castillo, otro elefante más. Han muerto muchos elefantes. Aparte de Running, mucha pelea de desgaste. No sé si metió la maja llana ya. No parece haber metido la maja llana. Podría meterla para poder tener más población. Igual todavía no está full población, pero le faltan 10 nada más. Avanza con los Hofnices. Es difícil contra los Hofnices del bohemio. Qué difícil que es contra el bohemio, amigo. Te la va a aguantar a full trash con tres cañones pedorros por detrás. Ya está. En este momento la corona de los monjes podría servir. Ahora que no tiene acceso a oro, pero no tiene oro para meter la corona del... bueno, te entiendo. Igual son mejores los elefantes que mere, ¿no? De combate, sí. El fan de combate y gemelos son uno de los mejores del juego simplemente porque se mueven 10% más rápido. Después tenés los del birmano que son durísimos con la corona. No te imaginas qué inmatables que son esos elefantes. A ver, no le puede romper los Hofnices. Esto es lo que quiere. Le cuesta 60.000 elefantes matar a los Hofnices. Pero no lo puede hacer. Se mueven rápido aparte con las tácticas de Wagon porque no es mucho más rápido un elefante que un cañón. Esquivar cañonazo con Hofnices con elefantes es imposible. No puedes esquivar, pero tampoco le hacen tantísimo daño. Al tener 300 de vida, se la van cambiando. Pero claro, te los va debilitando mucho. Qué buen partido, lindo partido, me gusta. Lo estoy bancando mucho este partido. Podría adelantarse por acá y romper esas edificaciones militares para que dejen de venir los alabarderos. No sé por qué esa línea de fuerza es tan distante, siendo que el alabardero es una unidad relativamente lenta. Podría haberse aproximado un poquito más con... cuarteles por este lado, lo que pasa es que no quería interferir en el granjeo, tal vez tampoco. Si sabe dónde está el rey, no sé dónde está el rey, pero sigue avanzando de manera sólida por este lado. Mete la segunda mejora de defensa para la caballería. Vamos a empezar a mixear con caballería ligera. Running. Vamos a ver si por lo menos puede llegar a tratar de limpiar esos cañones que están siendo inabatibles en este momento. ¿Cuántas kills tienen? 68 kills. 68 muertes para estos Hofnices. Están inimputables. No se los puede snipear. Es el momento. 1-1. Se lleva uno, se lleva dos, se lleva dos, se lleva dos, se lleva dos, se lleva dos. Perfecto. Los Hofnices menos. Hofnices irreponibles para ACCM. Spam de guerrilla. Me parece que no me voy a aguantar. Tiene que ir al baño. Le spamé guerrilla por este lado. Por la parte superior. Le viene por acá abajo con ligera. Bueno, me parece que quiebra el juego ACCM. Running después de todo. Va a terminar quebrando el juego. Sí. Le falta la herrería de ataque. Más que nada está ligera para que sea una buena herramienta de raidio. Si no le hacen 6 puntos de daño por golpe a los aldeanos, no le hacen nada prácticamente. Cosquillita, mira. Cosquillita. Hasta que se mueren de la risa. Se mueren los aldeanos. Pero bueno. Todavía con vida. Días de raidios de desgaste por los costados. Le choreó todo el oro a ACCM. Le va a adelantar otro castillo. Castillo abatible, ¿eh? ACCM está jugando briche con bola de piedra y pino de tamaño elefante. Sí, está jugando a los bolos con los elefantes. Deben estar redivirtiendo estos cañones. Van, vuelven, es lo único que está me creando.
pasa mi criando. Esos aldeanos también tienen más vida, ¿no? Digo, por lo mejor de monje, sí, pero la santidad sí. Tiene 55 de vida. Ah, no tiene santidad. Mira, nunca metió la santidad. Qué boludo. Posta que nunca metió la santidad. Estaba jugando con monje sin santidad. El bohemio rejugado. Ligera. Y que contra dos. El castillo que va a subir. Los aldeanos que van a morir. Este aldeano que anda por acá. No sé qué anda con el martillo en la mano. Este aldeano, ¿qué se quiso meter a hacer ahí? Yumba, Pumba, Tuki. Lo que juega los bolos con aldeanos son los castillos estos. La vuelta de los elefantes son los últimos elefantes que le quedan a Rani, que todavía tiene una buena fuente de oro ahí en las arcas, pero la está cuidando un poco. Está empezando a ser un poco más cauteloso con el gasto de los oros. ACCM está muy jejazo. El Rey Tut, ¿cómo anda? Top 7 de fortaleza, elegí altar telecaduque. Chinos y bengalíes, y para de contar. Antes era chino. Ahora el bengalí viene a ser una buena competencia para el chino en este mapa. De hecho, no se usó más el chino desde que está el bengalí prácticamente en este mapa. 1-1-1-1 más. Se lleva uno más. Pierde estos cañones y pierde el partido, CCM, básicamente. ¡Tuki! ¡Oh! Y esquivó la balística. ¿Viste cómo quivó? Justo. Lo repara. Ahí está. Sí. Lito. Quejazo. Le toma. Dice. Qué buena está la escena competitiva de Leish, dice Diego. Exactamente, amigo. Lo vivo pensando a eso. Me levanto y digo. Miro Wikipedia y digo. ¡Ah! ¡Qué buena está la escena competitiva de Leish! 1-1, amigos. Running sigue sumando a lo que está jugando Running en este torneo. Uno de los que viene de abajo, pero que se está adaptando muy bien. Le ganó al campeón, le saca un game a CCM. Es como Draken, ¿viste? Se le paran sus mapas de mano a los mejores y lo hacen bien. Qué bien que la hizo. Le ganó a CCM y CCM ya no va a poder empatar el récord de ERA. Contó bastante para tener solo cañones, dice Lucho. Sí. Bueno. 1-1. Vamos a ver las estadísticas entonces. Y nos vamos al tercer partido. Home Map de ACCM. 6-25-3-77. El KD a favor del alemán. ¿Cuántas tecnologías de ventaja le sacó? Ninguna. Incluso ACCM metió más tecnologías. No pudo con el bohemio. Misma cantidad de recursos recolectados prácticamente en un partido. De un combate absoluto en la zona del centro. Muy buen partido. Me gustó. Divertido de ver. Muy pintoresco. Iba a meterla más allá, ya, fíjate. Tener más capacidad poblacional. Muy bien el alemán. Muy buen papel en el torneo. Dándole un partido al puntero de grupo. Esto le ayuda un poco. Tampoco es que viene tan bien. Pero dentro de lo que se esperaba de Running, viene bárbaro. Vamos a la siguiente partida. Y se viene Nikov en un ratito, amigos. Para todos los que preguntaban. Ya se viene Nikov. Va a ganar el bengalí contra el bohemio. Vamos a ver a qué juegan en Arabia. Azteca. Contra Maya, listo, no hay tanto que dar vuelta, ¿o no? Lindo sería una Azteca contra Maya. Pero también tenés Franco por este lado, también tenés Bizantino para la versatilidad. Tenemos un duelo de Mesos y Bis, amigos. Me olvidé que era con Rex otra vez. Vamos de vuelta, dale que sale. Partida número 3, última partida de esta serie. Y nos vamos directamente a ver a Nico Villabalas, debutando Nico en el torneo, el último en jugar. Running juega Mayas. Se me juega Aztecas, me voy al baño 2 segunditos y vuelvo.
Bueno, listo, acá estamos. ¿Cómo sigue la historia? Running sale a explorar directamente hacia la base de ACCM. Tal vez tenga intención de robarle un chancho. Este chancho está andando marcha atrás, ¿eh? Te vimos, chanchito. Va a traer un chanchito para acá. Buen oro por este lado, ACCM. Un tanto expuesto, pero por un flanco, así que no es tan doloroso como un oro expuesto en la zona frontal. Las dos piedras están muy expuestas. Esto puede llegar a meritar un juego de torres, pero normalmente el Azteca puede llegar a ser más agresivo que el Maya. Supongo que el Maya querrá jugar Drush Premolino. No sé si running es de hacer Drush Premolino, pero creo que son las mejores estrategias que puedes hacer con Maya. Y el Azteca muy probablemente te venga hombre de arma. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Lleve, maestro, lleve. Es una invitación. Es una invitación, running. Es una invitación. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya te voy a poner la musiquita. Ya te voy a poner la musiquita. ¿Qué hago? Lo llevo, no lo llevo, 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 lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo. Como titubea. Está esperando la aldeana. Aldeana sin telar. Vamos a dejar la música circense solamente por la paciencia. Llévalo, amigo. Y ahí, ahí va, eh. Dale, 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 dale. Ah. Malísimo, malísimo. Hiciste prender la botonera para eso, running. Dios mío, ¿para qué te traje? Qué boludo. Ahí está, amigos. Déjenme mostrarles una cosa. Me pone muy contento. Y es que acabamos de llegar a los 15.000. No, mentira. A los 13.600. Dale nomás. Lindo, qué lindo. Mirá, mirá. Esto para verlo rápido, tiene que ser rápido. Mira, mira, 13.600. Qué lindo, nos falta tan poquito para los 14. Manija el crecimiento del canal. No sé, ¿para qué tipo de mapa se usa los Inca? Para cualquiera, se adaptan a todos lados los Inca. Son buenísimos en todo, pero como no son tampoco tan buenos en nada, nadie los usa. Así que viene, 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 viene. Se viene el Drush. U hombre de arma de parte del Maya, no lo sé. A ver, a ver, a ver, nos sacó oro. Meterá dos milicias nada más y listo. Casita. Que viene. Este también va a venir hombre de arma. Quiero creer. Él. Guarda, 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 guarda. Cuando habla el difante arquero, ¿todo bien? Y ya dice tecla, gracias, tecla. Mirá, mirá. Marcelo se vea de caga de risa, Marcelo. Mirá cómo se ríe. Gracias a esa pantallita en cámara, capaz que rápido llegas a los 13K, dice Ramón. Ya estamos a los 13. A los 14, capaz, ¿no? Después voy a buscar la forma de ponerla en pequeño por ahí, más o menos donde está el Nicop contra balas. Y sí, se vienen los hombres de arma Azteca, se vienen las milicias del Maya, también serán hombres de arma. Azteca que tiene dos aldeanos que cargan más tres. El Maya que los recursos le duran más. Este que comienza con más 50 de oro, que es el Azteca. Este que tiene los arqueros con descuento, porque es el Maya. Así que... Bueno. Tres líneas de árboles que separan la base de uno a la del otro. Una meseta importantísima para dominar a lo largo del partido. En el transcurso del partido. Estar bueno este partido. Este partido tiene que estar bueno. Juan y Cop dice Marquito, mirá, mirá, Marquito, mirá, 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 mirá el cartel que puse ahí, Marquito. Feudal, feudal, hombre de arma, hombre de arma. Ninguno de los dos va a meter hombre de arma. Y el Maya mete. Running mete. También lo hace el Azteca, también mete el hacha del Azteca. Galería por este lado para Running. Galería por este lado para CCM. Tiene que meter el hacha Running, lo puede hacer, no sé por qué no lo hace. Tal vez quiera meter la herrería sin el hacha relativamente rápido para poder meter el más uno. Pero mete el hacha, prefiero meter el hacha, está bien. ¿Sabes que los flautas tolerían con quitar la suscripción? Dice Ramón. Sí, eso es verdad. Capaz que se ponen a jugar con el numerito, ¿viste? Dejan de prestar atención a las partidas para molestar al caster. Van hacia la zona norte. Los hombres de arma lo persiguen. Los hombres de arma de running. Quiero dar toda la vuelta por el bosque. Probablemente lo logre. De ahí a que haga daño, no lo creo. Voy a meter una casita por este lado. Running por si acaso. Y combate de hombre de arma. ¡No! Me quiero mal running. Va a tratar de matarle la exploración. Le cagan a golpe el aguilaje.
Ahora corre, hijo, corre. Así que... Bien, bien, se cagaron bien a palo y listo. Un arquero de parte del Azteca. Ya también va saliendo un arquero de parte de el Maya. Tatiana, herrería. Bien, bien, bien. Casa. Lo va a cagar a trompada el hombre de arma. Me parece que si se hace el loco, viene con chuleta en el hombro. Porque anda cazando los venados de lejos. Y el cazando el venado, siga. Agarrar uno nuevo. Fletching en 3, 2, 1. Debe dar con el fletching. El ciervo antes que se lo mate el hombre de arma. Pero por el otro lado con otro arquero. Va metiendo el fletching el Maya. Pobre hombre de arma, lo van a agarrar entre todos. Mirá cómo lo agarran entre todos. Podría haber pegado al aire, lo mataba y listo, pero no. Quiero no hacerlo porque tiene 4 ataques, tiene 5 de vida. Y maestro. Listo. Vienen los arqueros por acá. Tienes el más uno, el otro no. Peleale. Bueno, tiene un solo arquero. Ese es el problema. Va a tener que pelear desde abajo a la colina. Buena posición la que consiga CCM por aparecer una vez tras otra. Desde abajo a la colina, tiene los números, no importa nada. Al águila. Uy, ese águila se salvó de pedo. Querido, te pido un saludo para Nico el Ovejo por su cumpleaños. Abrazo grande, dice Mate Gutiérrez. Mirá. Un saludo para el Nico el Ovejo. ¿Por qué le dicen el Ovejo? Pobre muchacho. Debe tener lana en la cabeza. Un saludo para el Ovejo. Maestro el Ovejo. Sople la vela, Nico el Ovejo. Gran abrazo para usted. ¿Qué hay en el juego entre estos dos tipos? ¿Qué hay en juego? Hay en juego... Bueno, ACCM tiene que... Pero prácticamente ya están los cuartos de final. Es muy difícil que le saquen el primer puesto del grupo A. Pero... Bueno, siempre puede llegar a suceder el milagro. Y Running está peleando ahí medio por la mitad de la tabla. No está mal Running, pero le ha tocado un grupo difícil. Igual por el grupo que le ha tocado, lo está haciendo bastante bien. Supongo que Running se está jugando la posibilidad de jugar la ronda de 12 para avanzar a cuartos después. El no descenso yo creo que le tiene medio asegurado a Running. Hay que ver después cómo le va Nikov. Va a influir mucho Nikov en el grupo. Ya todos los otros casi jugaron todo y Nikov recién no lo va a arrancar. Entonces puede llegar a desacomodar todo. Además a probar el Dead Space no da miedo, dice Diego. Me animo. Me reanimo. Porque es el tipo de terror. Soy medio cagón, pero me animo. Dejar de molestar al caster cuando es divertido molestar al caster, dice Roberto. Bueno, moleste el caster. Hombre de armas, ahí se la ha visto en la nervia drusheando y se mate con pan. Bueno, mate con pan. Bueno, ¿qué opinas de Argentina? Ah, pero eso es México. No sé. El partido que coso 5-0 fue Argentina B. Así que. Ay, Dios, los arqueros Running, ¿cómo le está dando con esta guerrilla? Mirá. Kiumba. Pimba. Todos los arqueros al demonio. Y ahora le sobran los arqueros a CCM. Acaba de pelear re mal Running ahí. Acaba de comerse toda la hostia, tío. Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se lo rompió. Y para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo. Así que... Ya vos, Tommy. Tremendo, pobre Juan. Un águila que pincha la casa. Está golpeando ahí, tocando el timbre con la lanza. El lobito corre. Quiero comer la guerrilla, pero qué mala suerte que tiene Running. No pega una Running. Le sale agresivo y sí. Viene a presionar todo. Ya se va a dar otro castillo. CCM vendió toda la piedra. Running lo hace de manera honesta. Sin vender la piedra. Mete segundo cuartel. Va a spamear águilas. Edificaciones militares que para la Azteca trabajan 10% más rápido. Entonces puede tener más ejército. Mientras mantenga la economía a salvo. Se viene un spam de la hostia. Por otro lado también va a jugar con hombre de arma. Aparentemente. Digo, con águila. Aparentemente Running. Podría jugar hombre de arma guerrilla, se me ocurre. Pero sería medio como andar inventando algo nuevo. Pero siendo Running quien lo juega, no me extrañaría. Sobre todo porque no lo igualas en capacidad de producción a las tecas jamás. Te va a ganar siempre en número. Porque siempre te va a poder spamear un poco más. Además tiene mejor eco las tecas que el Maya. Eso más 3 que carga, viste, brutal. Ya granjeó con collero. O sea que va a tener granjas que van a durar un montón. Por ejemplo esta se está por secar. Esta se está por secar. Pero va a sembrar unas que van a estar buenísimas. Mira, se le van a secar 3 granjas al hilo. Y le va a doler. Pero bueno, me parece que le va a dar para resembrar. Si total ya tiene los 3 cuarteles, no tienen que comprar más nada. ¿Cuál fue la conclusión de este matchup en el torneo de Nacho? El Maya gana si se alarga, dice Ramón. Sí.
En teoría, y si se alarga, el Maya debería ganar, pero hay que hacer que se alargue. Si no se alarga, a la larga. O a la corta, mejor dicho. Qué complicado. Juan, ¿te viste que Alemania incorporó a Jordan para la Nations? Vamos, eso es lo que hacía falta Alemania. Bien, por parte de Jordan. Qué bien que se puso la 10, porque ya me estaba haciendo un poco ruido que no jugara. Y se inscribió Canadá con Era Slam y Chris. Mamá, ojalá que metan a Survivalist también. Sería buenísimo. Alto equipo tiene Canadá. Y ojo que recién ahora aparecen ahí que se inscriben, pero ya con los nombres que te están dando. Amigo. Tiene el Nicky, cae el Nicky, dice Gus. Sí, después de este partido se viene el Nicky. No me parece que este partido le quede demasiado más, honestamente. Sin ofender a Running, por supuesto. Pero bueno, lo que pasa es que acá se viene la comida de pan suprema. Acá se viene toda la panadería. Es más, me extraña que no adelante un taller. ACCM con la posición que tiene. Está jejeadísimo esto, amigos. Esto está triste. Tal vez acá se pueda defender un poco. Todavía no le sale la mejor a Guerrero Águila. Pelea con los aldeanos. Acá running como loco. Aldeanos que no están trabajando. La eficiencia laboral está en el 40%. Tiene un par de arqueros que mueren entre los guerrilleros. Todo el partido muriendo. Pero todo el partido muriendo. Running. Todo el partido muriendo. Running. Vaya versus Azteca 50-50, ¿no? Dice Mate. Easy. Pero claro, la Azteca se te pone implacable. Repara, 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 repara. No repara, no repara, no repara. Lo va a focusear un Bill. De un arquero. Le focusea al Bill. Tiene dos Bill. Se le mete por la madera. No, está. Este partido está asqueroso. Este partido está rancio. Mirá el hoyo en la leña. Uy, como corren esos águilas. Mirá como corren esos águilas. Qué rápido que corren esos águilas. Tiene los escuderos este. No, ya está. No, maestro, no, basta. No, jejas. Bueno, amigos, lo prometido es deuda. Viene Nicobo a la cancha. CCM lo limpió en una Arabia como lo hubiera hecho de todas maneras, ¿no? Creo que Running no es muy buen arabiero. No ante los top players, por supuesto. Pero bueno, Juancete, después de jugar Dead Space en la noche, mini Eldiano, no quiero asustarte, pero el Coco. El Coco está en la casa y se ve todo. ¿Cuánto pesa ese juego? ¿Dónde está? ¿En Steam? Lo voy a buscar. Me gusta, me sirve. Puedo llegar a jugarlo un ratito. A lo mejor esta noche hacemos un bonus track. Tengo ganas de jugar algo. Tío 21. Ilka Díaz Bordi, ACCM, 1200 de economía de ventaja, esa que no ustedes la cuenta de la economía de la Azteca, un poco de presión y una economía de la hostia, y ahí sí que jugó rápido, ¿eh? Arabia requiere mover las manos y movió las manos como nunca. ACCM, buen partido, amigos, partidazo. Y José Dao me preguntó dónde vivía todo, nunca vino, bueno, no sé. Si quiere venir, José, venga, arrímese, maestro, ¿eh? ¿A qué hora juega Nikob? Dice, solo mentiras, ahora juega Nikob. De hecho, voy a sacar cartelito este, ¿eh? Parece, está bueno, está pintoresco poner un cartelito así de vez en cuando, mirá. Basta, ahí lo voy a eliminar, tinga. Y ahora se viene Nikob contra balas, amigos. A ver, déjame ver. Nos mandan el draft, esto va a ser con Rek, si no me equivoco. ¿Qué dijeron en los anuncios? Sí, todas con Rek. Barles contra Sebastián también va con Rek. Así que a disfrutar del espectáculo. A ver, ¿cuál es el juego que me dijiste, mi amigo? ¿Me dijiste Dead Space o algo así? Ya te digo, vamos a entrar a la tienda por acá. Dame nada más que salga del partido para que no quede ahí al pedo. Los invito a que se levanten a tomarse, a prepararse una bebida o algo. Yo no sé si no me abro una cervecita. No voy a empezar como ayer porque después se me empieza a marear todo el panorama. Pero no es mala. Lo que pasa es que después no sirve para nada. ¿Ya volvió la aldeana? ¿Trajo rúcula de oferta? Dice Tecla. No, todavía no. Dice eso. Knight's Honor Sovereign 2. Recomendado porque ha jugado títulos con las etiquetas. RTS, medieval, histórico, estrategia. A ver, no me compres, maestro. No me compres, me chamullan. ¿Qué clase de Age of Empires es este? Fecha de nacimiento, 6 de diciembre de 2022. Ajá. A ver, dame zoom. Ah, pero es de esos más de mapa. Sí, es más, sí, no me gusta. Tan bueno, pero había uno que era así, que estaba bueno. ¿Cómo se llamaba? El Mountain Blade. Funcionaba de esa manera, ¿no? Mirá que la flecha de Edge 4 era exagerada, pero esto ya me parece que pasa a otro extremo. Las guerras no siempre las ganan, no sé quién carajo dice, debe ponerme el sonido.
Es más táctico. Es al estilo Crusader Kings, claro. Andale campañas esta noche, dice Tecla. Podría jugar unas campañitas relajado, ¿eh? A mí me gustan los Total War, dice Beto. Qué lindo ese dibujito para usar de wallpaper de fondo a pantalla. Mirá los lituanos. Se ve bueno ese juego, dice Santi. Está lindo, se ve bonito. Si te gustan esa clase de juegos, sí. Hay que ver si está subtitulado, o sea, traducido, porque si no es injugable. En esta Kiev, Humania. Lituania se ganó todo. Posta, tiene buena pinta. Buena pinta, hay que dar una oportunidad. ¿Quién te dice? ¿Cuándo vas a sacar el fondo de escritorio Mundo OVE? No tengo pensado sacarlo. Porque está bueno, tiene buena pinta, ¿eh? Aquí hay otro trailer. Aquí hay una imagen, mirá qué linda imagen. No tengo idea de sacarlo porque lo hizo Crowe y lo tomé como un regalo. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene linda pinta, jueguito. ¿Qué iba a buscar? Que me dijeron. ¿Cómo se llamaba? Dead Space. No, maestro, no puedo jugar a esto. No puedo jugar a esto. Porque sale 8.000 pesos y esto en Argentina son 16.000 más o menos por los impuestos. No, está loco. Muy caro, ¿por qué tan caro un juego? Demasiado caro, ¿eh? Había venido alguien, pero no. Ah, encima futurista, no, menos. Rise of Nation, no es muy bueno, dice Bat. ¿El de los hexágonos? ¿Algún día volverá el caster infiltrado? Sí, puede ser, Ramón. Y tenía pensado hacerlo anoche, pero al final se me hizo tarde. ¿Qué rompí? Es el remake que salió ayer, dice Ernestín. Ah. Luego... Ya vi todo el juego jugado por Vegeta. ¿Ya para qué lo compro? Dice. Ajá, viste que ves los gameplay y después ya se te quitan las ganas de jugarlo. Que no... Posta que no me interesa, ¿eh? Esta clase de juego así no me... No me llama la atención, por más que me venga con los grafiquitos, todo ya con el de futurista no me gusta. Encima ya te veo este muñeco, menos me gusta, mira lo que es ese muñeco. Futurista y con muñeco feo. No, déjame hacer la granjita en el Age of Empires, amigo, yo soy feliz ahí. Bien pedo juego eso. No, gracias, amigo. Me gustó el trailer de este jueguito. ¿Cuánto sale este jueguito? Uy, pero también es caro. ¿Por qué está tan caro? 2.800 pesos. ¿Pero qué rompimos, como dice el maestro? ¿Qué rompimos? Categoría, a ver qué hay. ¿Cómo se llama lo nuevo y destacable? Próximo lanzamiento popular, ese tú quería ver. A ver si tenemos draft. Game details. Tenemos draft, amigos. Se viene el debut de Nico. Nico va a debutar. Un poco grandecito, pero va a debutar. Bueno, a ver qué onda por acá. Ahí está, Pumba. Vares elige arena. Nico elige cross. Mapa por descarte que sale primero. Jules. Voy a ver también el otro draft, también Maestruli, el sí. Draft de civilizaciones, ahí está, pumba. Para sacar turco, italiano, bizantino, burjara uno. Nico saca lituano, endostano, japonés, mongólico, humano. Buenísimo, buenísimo. Ya sale. Este está en la lista de deseados, lo puse en la lista de deseados de una. Este también, porque soy pete, me compran los nombres. A ver qué más viene. Company of Heroes 3. A este lo tenía que agregar en favorito también. En la lista de deseados se viene Company of Heroes 3. ¿Cómo hago en la lista para poner la lista? No, añadir al carro no, pero añadir a la lista de deseados quiero. No sé cómo hice. Añadir acá, añadir a la lista de deseados. Este va a estar bueno. Una especie de RTS este, así de grupitos. Mirá, que tiene buena pinta, ¿eh? Pero bueno, me faltan 4 likes para los 600. Si alguno se ha olvidado, juega a tu manera. Chivo y adaptable. A Wehrmack. Chiva e intimidante. Fuerzas británicas. A los African Corps. Peña dinámica de Italia. Norte de África. Puedo jugar clásico single player. Va a estar bueno este juego, ¿eh? Tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Mirá, es la misión del comando. ¿Se acuerdan la misión del comando que tenía que romper este cañón? Mirá. ¿Recordás? Este cañón lo habían hecho los alemanes y no servía porque se rompía. Requería mucho mantenimiento, era muy grande.
¿Jugaste algún Company of Heroes antes? Están buenos. No, Boxer me regaló el 2. Creo que lo tengo en la biblioteca de Steam. Pero nunca lo jugué. Hola, Juancito. Ojalá que Bala le salga el mismo. Salga el mismo por la culata. Pero está difícil, dice Negro. ¿Eh? No, yo creo que Nico ya tiene. No, no está tan difícil para Nico. Ah, la votación, amigos, la votación. ¿Por qué me dijo? Debe haber parecido un idiota. Ya, 600 likes. Gracias, amigos míos. Gracias por estar. A ver, Nico. O balas, ¿quién ganará acá? Pinga, preguntamos. Pero con las Rex, todavía no nos dan las Rex, nos dejan remanija. Hacen esperar. Oh, va a estar bueno, va a estar bueno. Este jueguito, capaz que cuando salga, 23 de febrero, capaz que cuando vuelva a las vacaciones me ponga a jugarlo. Voy a jugar. Lo voy a comprar, habrá que invertir. No, está carísimo, pero no importa, a lo mejor vale la pena. Después pongo una barrita. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Lanzamiento próximo. Una especie de juego de estrategia también. City Builder. Ah, esto es para construir ciudades. Debe ser medio así como... como... A ver, ¿hay un trailer? Este tipo de juego así más como de... Ah, no hay trailer. Como de que tenés que pelear contra los desastres naturales. Acá hay un gameplay. A ver. A ver qué es esto. A ver un trailercito y nos vamos a las partidas que ya van a estar por arrancar. Aparece la aldeana. Oh, la aldeana. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo van esas vacaciones? ¿Un carajo botó balas? Dice Jonathan. Alguno debe hinchar por balas. El Medieval Total War. Esos grafiquitos. No, no cae nada. Estaba todo pegoteado ya. Esa gelatina estaba rancia. Me gustan los gráficos humildes, ahí se animan a hacerle zoom. Mirá cómo se igualó todo. Cada elección define tu gente, no sé qué historia. Mirá el burrito, el molino, sin molino. Todavía no le pusieron un molino arriba. Abrieron un caballo. La gente benevolente, con amabilidad, pero que son todos buenos. Acá que son elfos. Ahí están los tiranos, mirá los esclavos. No, japish. Tu reino, tus reglas. Bueno, pintoresco, qué sé yo. Puede llegar a ser un buen entretenimiento para un buen domingo al pedo. ¿Qué es eso? Dice Mati. Se lleva esos jueguitos de construcción. Son para jugar para relajarse, más que nada, esos juegos, me parece. Se sale en febrero de 2023. ¿Qué es esto? Los hijos del bosque. Ah, mira. Ser como un equipo, un tipo de supervivencia, terror. Mirá qué lindo, a ver. La musiquita, ahí nos manda las Rex, me parece que se vienen las Rex. JBR está escribiendo, se viene Nico. ¿Qué? Oh, T90 está teniendo problemas con la luz. Vamos a tardar un poco en arrancar. Bueno. Tenemos tiempo, amigos, para seguir viendo. No. No, ¿cómo vas a acribillar la tortuguita? ¿Pero qué es eso? No, qué oscuro. No, qué oscuro. ¿Qué, una tora con cuatro brazos bañándose? Monstruo. Es el Age 3, dice. El Age 3 Definitive Edition tiene unos gráficos espectaculares. Parecen los sumergidos del Witcher, eso. ¿Esto sería el Forest 2? Ya te digo cómo se llama esto. Esto se llama Sons of the Forest. Hijos del bosque, no sé. No, qué oscuridad. No, ya cuando se ponen... Nah, ¿por qué te sigue un esqueleto? Mirá ese bicho. Son gemelos. No, no está tan bueno. Ya no me gustó nada. Arrancamos re bien. El bosquecito, la tortuguita... Mira, me pareció cruel que iba a cazar una tortuga, imagínate, después aparecen esos monstruos, ¿no? No, hijo, paso. A ver, este tiene pinta de Age of Empires, a ver. Manor Lords. Sale el 2023, no se sabe bien cuándo. ¿Es estrategia, RTS también? Ajá, a ver. Messi, me interesa. Ya, trabajo en progreso, dice. Ah, está en beta esto todavía. Mira qué lindo que se ve. Está medio choto como camina la vaca, pero va bien. Largarnos a nevar. Mirá, hay todos los recursos. A ver cuántos recursos tenés. Permitime que vuelva un cachito, querido. Me pone pausa, tenés. Triguito, pancito. Mirá, tenés pancito. No, un juego que tenés pancito, lo tengo que jugar. Leña, fuego, leña, hierro, lana.
Madera, porque es un Minecraft esto. Tenés cuánto cosa. Y cabra, mira, tenés cabra. Están chupando ahí, eso. RT, sí se pueden ver. Se juega con pañales ese juego, decía Martincito. ¿Qué hace Martín, yo? ¿Te vas a venir? ¿Te levantaste de la siesta ya o no? Necesito que vengas a cebarme unos mates, Martín. ¿Qué hace Luciano? ¿Cómo se liquea desde el celu cara sonriendo su sudor frío? ¿Qué hace Luciano? ¿Cómo no vas a saber? Me estás superchateando, Lucho, querido, y no me estás poniendo like. ¡Qué bárbaro! Gracias, amigo, por el superchat. No seas manco. Pre-City Building Demo. Team Next Fest, bla, bla, bla. ¿Puedes jugar al demo esto? ¿O no? No sé qué carajo es, bueno, acá no me enseñaron ni un combate ni nada, pero por lo menos vimos una vaca caminando y una gente tomando cerveza, pero parece que también se puede pelear, mirá, parece que se puede pelear. Bueno, a ver, cuando T90 le vuelva la luz, vamos a pasar a castear la partida. Nikov se hace esperar. Che, Martín, si andás al pedo, venite, hijo, tomámonos mate. Quiero que alguien me haga compañía, que no estar al día, no me siento solo. A ver qué más sigue, qué más tenemos. Dungeon Endless, bla, bla, bla. Constructores de Grecia, a ver. ¿Cómo le gusta jugar a la casita a la gente? Ahora entiendo por qué los que juegan ahí se guardan todo. Le gusta jugar a la casita. Mirá cómo se ve esto. Qué hermoso que se ve esto. No sé ni qué carajo, pero ya con ver esos dibujitos ya me conformo. Ah, me dijeron un montón. Me dijeron todo. qué mierda. A ver esto. Y sí, parece como para construir, para jugar a la casita literal, amigos. Esto para jugar a la casita. Si yo puedo llegar a ser entretenido un juego así. ¿Quién te dice que no? Son medio viejo boomer como nosotros. Estos juegos vienen como anillo al dedo. Macete, la aldeana se llevó a los aldeanitos. No, está la Pauli acá al lado. Te está viciando más que yo. ¿Sabes cómo aprovecha y vicia? Le da la viciada. Talker 2. De este juego es esta música, escuchá. Esta música del Stalker 1. No sé qué tiene que ver esta musiquita con ese juego, pero es así. Juancete, querido, te pido un saludo para Nico Lovejo por su cumpleaños. La segunda vez que lo saludamos. Feliz cumple, maestro. Fíjate, retrocedé la cinta. Que ya te saludé. La gente se va a cansar de escuchar el cumpleañito. A ver, qué más. No tenemos nada. Bueno, Last of Us este que ya todo el mundo lo debe haber jugado menos yo. Y lo voy a jugar cuando salga. Ahí está. Ahí se vienen las redes, dijeron por acá. Otro superchat más. Luciano. Cuando venís pa' MDQ ya vinieron Locoser y Pablito. ¿Pa' Mar del Plata? Luciano, querido, algún día voy a ir, lo que pasa es que me queda bastante lejos. La otra vez que vino Tommy Clock para acá me dijo que tenía una casa por allá en Mar del Plata y que me iba a invitar. Así que Tommy, si está por acá, yo no me olvido, ¿eh? Mirá que voy. Shadow over Morrowind. ¿Qué es esto? No, ¿ya anunciaron el Elder Scrolls 6 y no me enteré? Ah, no, es el online. Ah, no me asuste. Me llega a salir Elder Scrolls 6 ahora, ni me da un infarto y desaparezco 5 meses. Cuando salga Elder Scrolls 6, igual qué lindo que se ve. ¿Este sigue siendo el Skyrim? ¿La versión online del Skyrim? Tremendo. Qué lindo juego Skyrim. Si habré perdido horas, qué manera de jugar. No se imaginan la cantidad de horas que jugué Skyrim. Creo que es el juego al que más horas le he dedicado después del Age. Pero Elder Scrolls 6... A ver, ¿hay noticias de Elder Scrolls 6? Elder Scrolls 6. No, tampoco tanto. Elder Scrolls 6, fecha de lanzamiento, últimas noticias. No, este juego va a salir en 2025, 2026. ¿Estará disponible a partir de 2024? Eso, sí, esa ya la conozco, ¿eh? He barajado a través de diferentes fuentes que saldrá entre 2025 y 2026. Sí, sí. Sí, y más también. Y más también. Pero va a ser un juegazo para perder la vida, ¿eh? Es horrenda la versión online, dicen por acá. Ah, sí. Pero yo, coso. Tenemos Rex. Vamos. Dale. Tenemos a Nico en la cancha con balas enfrente. Debutando en la categoría de platino de la Liga de T90 al argentino. Nico se va a enfrentar al finlandés Balas. El experto jugador argentino contra el joven aspirante a la élite Balas. Que le está saliendo por ahora bastante bien. Sí. Vemos cómo sale en la cancha. Se juega Shoals, el primer mapa. Parece ser que Nico quiere jugar con los mongoles. Parece ser que el finlandés va a jugar con los italianos. Sí, más piqueada de este mapa el italiano. La segunda más piqueada.
el mongol porque upea más rápido a Feudal y porque entonces de esa manera puede salir a pelear antes y si sale a pelear antes hace snowball y se queda con la pesca y hace más snowball gracias a la pesca. Sí, lo que hace el mongol aquí es traducir la ventaja de la cacería en ventaja militar, en ventaja tecnológica, que termina funcionando después para terminar sacando más ventaja económica. Pero el italiano siempre es peligroso, porque lo que vos cazás más rápido, el italiano lo tiene en descuento para avanzar de edad. Después vos jugás caballería normalmente con el mongol, manguda y húsar. El italiano te juega genovés con dotieri, ¿por qué no caballería también? Así que ojo, no es un matchup para nada sencillo. Pero le tengo toda la fe a Nico, que ha ganado la clasificatoria de la Red Bull Gololo Legacy en este mapa contra ACCM en un partidazo decisivo. Fue inolvidable, creo que fue uno de los mejores partidos que he visto el año pasado. Corríjanme si no es así, pero qué lindo. Habemos Rex, se viene el Nicky, guys, el Nicky, dice Eduardo. Tenemos al Nicky, Edu, querido, te dejé de clavo ayer, amigo, te mandé un mensaje hoy, pero parece que no estabas, así que hoy, comprometido 100% con tu causa, termino el streaming y me pongo. Si estás, golazo. Nicky es el Nicky, dice Elvis, claro. Vamos a ponerle las banderitas, ¿les parece? Yo creo que estaría bueno que tenga la banderita, para acá Argentina, para que lo motive a Nico. Argentina, mientras tanto, por este lado le ponemos Finlandia. Finland. Ahí estamos. Messi. Ídolo siempre con Zeta y Manu.